Hola, bienvenidos, bienvenidas al programa número 21, nada más y nada menos de Jadoken Rojo. Eh, soy Sergio, el que os habla, como últimamente, y estamos con el equipo médico habitual, incluyendo el invitado que empieza a ser también bastante habitual. Pero bueno, primero presento aquí a Don Quique, Don Quicón, ¿qué Don tal picón. estás, tío? Muy buenas, Sergio, <laughs> bien. Guay, tío. Bien, ¿no? Sí, todo bien. Bien, bien. Ahí, bien bien repleto de cerveza, sí. Así que bien, además el programa pinta, pinta larguito. Así está está bien surtido. Claro. Como Lázaro. Hola, ¿qué tal? Así que sí, Aquí estamos. Aquí estamos, ¿no? Sí. Junto al invitado especial que empieza a ser especial y habitual. Nuestro querido Marcos García, alias The Elf, alias el bombero de Jadok en rojo. <laughs> ¿Qué tal, chavales? Como diría Roberto en sus mejores tiempos. <laughs> ¿Qué tal, tío? Hay que explicarlo un poquito bien para los oyentes. Eh, nos ha hecho un favor nuestro querido Marcos, porque teníamos un invitado diferente, por aquello de no explotar tanto aquí a, a nuestro querido Elfo, que cada vez se... <laughs> pierde vida. Eh. <laughs> pierde años de vida cada vez que viene al, al podcast, el pobre. Y nada, ha habido un problemilla con el invitado y se ha prestado nuestro querido Marcos. Así que te lo agradecemos de corazón. De hecho, ya sabes que he metido ahí en la escaleta un tema nuevo para, ahí, para hacerte un guiño. Ahí, nuestro querido Phil Spence. Para que lo disfrutes bien. Yo encantado, encantado, aunque pierda media hora de vida o dos horas o cuarenta. Cuarenta añicos ahí. Bueno. Yo disfruto, disfruto ahí con vosotros mucho. Ver, hombre, bien. Pues nada, vamos con la escaleta, antes de entrar ahí a saco, una escaleta que da un poco de vértigo, ocupa más de lo habitual, y eso que lo he escrito yo, y, y, y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar dando palos, ¿no? Con los anuncios publicitarios en los videojuegos de UFC4 y NBA 2K21, es decir, Electronic Arts y eh, 2K Sports, básicamente, que últimamente están, están que se salen. Luego y siguiendo, efectivamente, luego siguiendo con los juegos deportivos y Electronic Arts Vamos a centrarnos, que no lo solemos hacer, pero va, me apetecía Vamos a centrarnos en las ventas de FIFA 21 en España eh, Más tarde seguiremos comentando los gameplays nuevos que se, han, que se han vertido de juegos bastante esperados Como Scorn, The Medium, Phoenix Rising, que de hecho hay demo directamente en Stadia Y R-Type Final 2 este es muy de gusto, Marcos, y, y mío. Correcto. A ver, luego seguiremos. Buah, bueno, daremos unas impresiones rápidas sobre Luna, que es el nuevo sistema de, de juego mediante streaming de Amazon, del que hablamos hace un par de programas, creo. Y luego entraremos en territorio Phil Spencer, eh, que acaba de. <laughs> que acaba de realizar una, unas declaraciones a Game Reactor, eh, bueno, con, con algo de sustancia. Sustancia alcohólica, casi seguro. ¿eh? <laughs> Correcto. Correcto, efectivamente. Luego hablaremos de Distraction All Stars, una noticia de última hora, que bueno, por aquello de. más que nada por tener excusa de hablar de, de PlayStation 5 y esas cosas. Es mi juego preferido. Correcto. Luego seguiremos con Kojima Productions, que hay un rumor ahí bastante jugoso que hay que comentar. Seguiremos con Switch, porque la tenemos ahí un poquito abandonada, pero hay que entrar a saco porque. Además se ha, producido, se ha producido más rumores de, de última hora O sea, hoy es lunes 26, pues hace un par de horas se han producido bah, más rumorcitos Y terminaremos con el solomillo Que lo vamos a dedicar a lo que nos ha dejado la presente generación Es decir, Playstation 4 y Xbox One Casi nada, da un poquito de... da esta cosa, ¿eh? Madre mía Sí, sí, da... Da cosita, pero bueno, antes de nada vamos a empezar con ¿a qué estamos jugando? Y como siempre se nos queja nuestro querido Quique, vamos a empezar con, con Lázaro, que está dando un trago ahí de, de energía. ¿Qué pasa? ¿Que tienes Energy Drink ahí sí, para, estoy... para aburrir o qué? Estoy bebiendo el, el. Creo que es la, la bebida de 25 centilitros que más mierdas tiene dentro, pero con diferencia. <laughs> es Coca-Cola, es cero, sin azúcar, sabe a cereza y es ¿Sí? bebida energética. O sea, Muy solo bien. le falta. Bueno, a lo mejor, a lo mejor funciona para limpiar bateres también, ¿eh? Sí, sí, Vamos, ah, Yo creo que sí, sí. vale para todo. Así eh, estás, Lázaro. Así sí, estoy, así, así estoy, que, que madre mía. En fin, muy o sea bien. que empiezas por mí, ¿no? Empezamos, sí, A que acá se está jugando. A ver, he jugado muchas cosas, pero voy a resumir, bien. que luego así soy muy pesado. No, no, como yo, más que yo no creo, pero yo voy a resumir también, ¿eh? Venga, perfecto. pero poco. Bueno, He seguido con Destiny. Ya está, Joder, no voy a decir macho. nada más. Bien, correcta. Claro, es que Destiny dice eh, que jugar años. O sea, es, una, sí, es sí. un infierno. Es un trabajo más. Es una perfecto. novia más. Es un. Es un es un horror. O sea, yo, yo ya no sé por qué juego. Bueno. <laughs> y eso que no salió la expansión todavía. Madre Uah, mía. Buah, si es verdad. Es que, claro. De hecho, hemos convenido con los colegas ya dejar de jugar hasta el día 10 de, de noviembre que salga la expansión para volver a jugar. Vale, pero. Vale, vale. Pero como, no lo conseguí ¿no? Yo no quiero jugar nunca más. <risa> <risa> no, es broma, es broma. Sigue <laughs> jugando. Vale, vale. Vete a reuniones de esas. Tipo Alcohólicos sí. Anónimos, pero de Destiny seguro que hay algo de eso, ¿eh? Pues seguramente. Seguro, seguro. Seguro. En fin. Eh, um, Cryptarcas anónimos o algo así. No da igual. <laughs> eh, 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 he, estado, he seguido jugando a, a, a Rich Racer Portable. ¿En serio? Eh, o Rich Racers. Sí, sí. Eh, me ha pasado una cosa muy curiosa que he descubierto ahora. No me iba a enrollar, pero lo voy a hacer. <risa> eh, <risa> yo creo que eh, con la edad, o sea, hasta hace un tiempo yo cogía un juego retro ¿Sí? y lo probaba. Como para recordar ahí viejos tiempos, y decía, ¡ay, qué bonito! ¡ay! Jugaba un rato y lo quitaba y ya está. Y eh. ahí se quedaba. Y, y he descubierto hace muy poco ¿Sí? que, que ahora me pongo un juego reto y me lo tengo que acabar. O sea, tengo que jugarlo entero. Ya está. No, no me parece muy cosa. bien. Entonces, yo decir que para. Y perdón, interrumpa, para The o sea, Classic para los reportajes que yo hago, eh, de vez en cuando caigo en el tema. De si hecho, no. <laughs> habéis notado que me he conectado un poco tarde y es que estás jugando a Gradius 3. <laughs> Espero que con el último reportaje de Classic Path no lo hayas hecho, porque bueno, está claro que no lo has hecho porque habrías muerto. Luego, luego cuentas por qué. Sí, bueno, sí, sí, luego cuento. En fin, eh, sigo con, con Rich Racers, que se llama así en Japón, que es el Rich Racer de PSP, que me he hecho ya los 29 circuitos del, del, del modo básico y estoy sí. ya con el modo pro. O sea, me lo voy a acabar entero. Quiero acabar entero. Muy bien. Y el otro día me dio por probar, eh, no sé, por recordar que ya lo había hecho mil veces. El Turtles in Time de Konami, de Super Nintendo. El de Super. Buena, claro. buena conversión, ¿eh? Uh -huh. eh. ¿Y qué hice? Pues acabármelo entero. Me dio por ahí y dije, pues me lo voy a acabar entero. Muy bien. ¿En solitario o con, o con Mario? No, yo solo, yo solo, yo sí, solo. No, vale, vale. no si sí, juegos con Mario. Eso está claro. Bueno, claro. Corre, claro, en solitario y en, y en difícil. Que el juego es la leche. Uh -huh. Que no sé. Esto, esto yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Que, que Nintendo. Los, los primeros juegos que salen en Nintendo. En, en cosas de Nintendo, luego no sé por qué nadie es capaz de llegar a la calidad de ciertos juegos de, de, de la primera jornada, ¿no? Que es que no tiene ningún sentido. Pero, pero, hace, pero cuándo, Nintendo... hace cuánto de eso. A o ver. Sea, estoy de acuerdo contigo, pero no al principio, ¿eh? Porque precisamente con. <laughs> no, es que te le digo, Super Nintendo con hacía lo que le da la gana de primera. Bueno, puede ser, puede ser. Y, y pero, Capco, vamos, es que coincide, más o menos. Coincide que, que, bueno, el Nintendo 64, Super Mario era Super Mario sí, y lo sí, sigue sí, siendo. Sí. Breath of the Wild, pues. Re cuarto de lo mismo sí. y, y, y no sé cuántos juegos de lucha de Super Nintendo juega a todos seguramente uh -huh. y, y el de las tortugas ninja sigue siendo de los mejores o sea es que eso, es una pasada eso sí, lo de, lo de uh -huh. el control para, para hacer que corra la tortuga, que es dos veces hacia adelante, es una mierda o sea, sí. está muy <laughs> mal hecho es un horror eh, y poco más, porque bueno, hay alguna cosita de detección así de, 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 de hits y esas cosas pero está. Sí. Es una maravilla para pa el tiempo que tiene. Vale, vale. Pero bueno, a eso he jugado de lo retro. No está mal. <laughs> que, que, por cierto, bueno, el Symphony of the Night lo seguiré. O sea, lo comentaré dentro de dos o tres programas que me lo he acabado. O sea, Esas yo ya. Bien. Yo ya voy a acabarme las cosas. El día que, que diga que acabo de empezar Earthbound, ya ahí sí que, <laughs> ya que. Ya sí que voy para abajo. O sea, como la decimoquinta vez que empiezo ese juego. Pero bueno. En fin, y de lo actual. Os sí. he hecho caso. Eh, no quiero ser malo, no quiero ser muy malo. Solo voy a poner, voy a, a, a exponer mi, mi opinión. Y quiero, y quiero que me la arrebatáis y que me, y que me, que me digáis que estoy equivocado porque lo, lo voy a estar seguro. ¿Seguro? He puesto sí, sí. Resident Evil 7. He empezado Bien. Resident Evil 7, os he hecho caso, he superado mis miedos, me, me cagaba un poco de miedo, me he pegado unos sustos que se me ha puesto el pelo de punta, literalmente. Sí. Pero después de dos horas y pico de juego... No termino de. O sea, me parece. Me parece que, que no hay continuidad entre cada situación. Que es todo como. Es un poco. Es un escape room ahí de. Esta parte, pum, encuentra un objeto y utilízalo para salir. Y mientras, hay un señor como el maldito Nemesis de Resident Evil 3 que va detrás de ti con sí. una pala o una señora que te da un susto que te cagas <laughs> o lo que sea. Pero no deja de ser <coughs> como una zona muy pequeña que tienes que encontrar un objeto ¿Sí? y escapar y pasas eso y vuelve a repetirse el esquema y, y pasas eso y vuelve y es como uf, lo, lo he pasado tres veces o algo así el esquema y, y he decidido que es muy probable porque encima me, me cago o sea es que encima me da miedo si no me diera miedo pues a lo mejor seguía pero hasta pero... dónde te has llegado aproximadamente porque es que a, a la segunda cinta de VHS o es pues que las cintas son gloriosas Vale, bueno, vale. O sea, que, que puedes dejar además la cinta y seguir el sí, juego, sí, sí. pero ahí me he quedado. O sea, no, no voy a dejar la cinta, lógicamente. Voy a hacer, si lo hago, lo hago todo. Pero oh, tengo rico. esa sensación: es un poco, es una cadena de escape rooms con alguien que te da muchos sustos. Vale, vamos a entrar ahí. <laughs> Primero tú, Kike, que te mola la idea. No, el, el problema ataca. es ese: que como lo juega con miedo, no lo disfruta. <laughs> a ver, puede yo ser, estoy, estoy de acuerdo en que el juego va de mejor a peor, a mi juicio. Y al final, incluso aunque no es un juego especialmente largo, al final se hace un poco para mí más tópico dentro de lo que. Pero cabe. si lleva dos horas y no ya le mola no. las dos primeras horas, no, ya, llevo, bueno. nada, no llevo nada. <laughs> es que Pero siempre me habéis dicho que el principio era la hostia. Es que lo es. Y, y está guay. A ver, técnicamente es increíble. Hay momentos en los que mmm, parece una demo de VR. Hay algún objeto que te acercan a la, al primer plano y esas cosas. Uh -huh. Que es un poco, venga, va que ya está muy visto esto. Pero técnicamente es increíble, ¿eh? está muy bien. Yo siempre he dudado del motor gráfico y ahí jugando un poquito y viéndolo así con, con, con detenimiento, tengo que admitir que está muy guay. A ver, Marcos, pon orden. A ver, pon orden aquí. Es que ahí cada uno va a tener, va a tener su opinión. Claro. A mí me parece un grandísimo juego. Yo me he jugado hasta los DLCs. Hay uno que uh -huh. es muy escape room, porque es una escape room directamente. Me gustó el de, hasta el de las partidas de cartas, ese que perdía los dedos según, <laughs> según iba perdiendo partidas. Y, hombre, a ver, Lázaro, yo creo que tiene razón un poco en eso, que te presentas situaciones en determinadas sí. zonas de la casa, las uh -huh. todas te la va cerrando para abrirte luego y demás, uh -huh. pero a, a mí sí me pareció, sí me pareció, sí me generó un interés continuo de, de principio a fin. De hecho, tenía dudas también por lo de jugar en primera persona. Pero ya simplemente sí. con acercarte a la casa poco a poco ya dije esto, sí, esto va a estar bien. El principio es muy bonito, eh o aparte sea, sí. de cuando tienes que entrar en la casa y tal. Y luego el otro, joder, es que es verdad, es que los sustos que te pegan, lo pesados que son los cabrones, hay algún enfrentamiento final boss un poco curioso como el de, como bueno, no lo voy sí. a decir para que lo veas. No digas nada. Pero, <laughs> que es un poco pintoresco. Bueno, sí, el, de, pero... el del garaje, el del garaje lo he pasado. <laughs> Por que, ejemplo. Se, que, que si es más pintoresco que ese, es la hostia. <laughs> Tienes que ir montado en un, en un toro mecánico o algo, porque vamos. Sí. Para mí hay uno mejor, pero bueno, sí. Hay no, sí. sí. Pero, mm. no sé, yo lo, lo que he hecho en falta un poco es. es o sea, esta cohesión, es t... ¿no? Tú me dices. Hablas cohesión? más de cohesión sí, que de otra cosa. Es un cosa. poco que, que, que las situaciones no sean tan aisladas uh -huh. y que tengas un poco más de libertad. Para mí, el hecho que de, de que echaba. Para mí el hecho de que sea en torno cerrados a la vez me gusta más. Lo que me da un, miedo, un poco de miedo del 8 nuevo este, es que sea más abierto y se les vaya un poco. Pero claro, como Lázaro solo juega sandbox, pues no, <laughs> no hay tantas También, misiones secundarias ahí, y demás. Sí. Ahí tiene, un poco de, ahí tiene razón Quique, porque hacer ser un escenario que no es gigante de inicio, tienen que currárselo mucho para que. Para amortizarlo, por así decirlo. Sí, eso sí. 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 Entonces es complicado porque no es una mansión gigante. Eh, no son. No es el túnel del metro o sea, son, son zonas que es una zona más o menos recortadita. Entonces intentan que pase ahí varias cosas. Y verá pues que a veces ahí. te dejan demasiado tiempo sin que pase nada, por lo cual te confías. Y de pronto te viene sí, el, el, el infierno durante unos minutos. <laughs> pero ese infierno que te proponen a veces. Eh, casi ningún otro juego ha logrado, ha logrado alcanzar esas, esas cotas de tormento. ¿eh? Para sí. mí esas son virtudes, no son defectos. Yo simplemente, eh, si, si, si lo piensas un poco, es que Resident Evil 2 tiene más libertad o tiene te puedes mover más por, por el escenario que, que en este. Es que es un poco... Eh, no te hablo del Resident Evil nuevo, eh, te, te, del 2 de Play 1. Sí, sí, pero a ver, te, yo estoy de acuerdo, pero son planteamientos diferentes. Claro, yo, claro. Creo que el, yo creo que el, lo primero, la perspectiva primera persona, que yo... Al principio era un poco más reacio porque a mí los cambios bruscos no me suelen gustar en, en general, en mi vida en general. En videojuegos que me gustan mucho, evidentemente tampoco. Pero fue verlo de primera y dije, joder, eso me parece un acierto. Más que nada porque el miedo se siente de manera totalmente diferente de sí. una perspectiva subjetiva a una tercera persona. Y en este caso, yo creo que lo que, lo que Capcom creo que quiso fue realmente crear una aventura de terror tal cual. Y yo creo que para eso, pensó, eh, voy a usar una perspectiva subjetiva y voy a crear un entorno más intimista, más pequeño, más recortado. ¿Para qué? Para tener más control de la situación y de lo que está pasando. Porque en un juego de terror yo creo que si no es muy difícil que te que realmente te aterre. De hecho, si yo pienso en los juegos que, me han, que más me han angustiado, tipo Alien Isolation, por ejemplo. También eran entornos muy, muy, muy delimitados. Sí. Pero es que a mí las situaciones que crea Resident Evil me parecen fantásticas. Luego es cierto, lo que pasa es que tienes que avanzar un poquito más, Lázaro, porque luego esa sí, sensación sí, sí. desaparece, se va desapareciendo un poco, y cuando crees que desaparece, <laughs> vuelves a caer en otra cosa peor todavía. <laughs> en cuanto a angustia, en cuanto a. Pero es que yo creo que merece mucho la pena eh, verlo en cuanto a su conjunto. O sea, yo se iré. te animo a que, que sigas jugando a porque. El, eh, si no te vas a perder cosas realmente eh, en mi opinión muy buenas lo intentaré, lo intentaré si no te gusta Resident Evil 7, está claro que los juegos de terror en general no te van a no te van a gustar, de terror real, o sea Bien. no de no aventura es que para mí de Resident Evil 7 a Resident Evil 2 Remake hay bastante diferencia conceptual, claro sí, o sea, sí, sí. a, a mí el 2 Remake me flipa, o sea, me a mí también sí, sí, a mí también, incluso el 3 a mí me gustaba mucho, pero el 7 para mí me gustó mucho porque es otra cosa, ya es que esto incluso complique. son conceptos distintos, sí Sí, sí. El 7 es tan distinto que me parece de lo mejor el Resident Evil, y eso es mucho decir, ¿eh? Sí. Pero bueno, claro. eso ya para gusto los colores. Así que. Pero bueno. Eh, Ojalá sigue. Sí que, que nos y, hemos liado ahí, ¿eh? Sí, nos hemos liado un poco. Y sí. solo una cosa más de Resident 7. Eh, ¿Cuánta culpa creéis que, que tiene sí. Kojima y su PT en que Resident Evil 7 tuviera este aspecto? Fuera en primera eh, persona? Que yo sepa poco. Te lo digo ¿Seguro? de verdad. Sí, sí, sí. Es más, yo creo que bebió más de. Juegos tipo amnesia, quizá, uh -huh. que a lo, mejor de o sea, a lo mejor A lo mejor la, la pregunta tendría que ser: ¿cuánto creéis que, que tiene que ver con Outlast? <laughs> ¿No? ¿Cuánta culpa tiene Outlast de que Resident Evil 7. Eso es, eso ya por sí. ahí, eso es. Por ahí, eso es otra cosa, sí. Eso es otra Perfecto. cosa. Perfecto. Uh -huh. Bueno, en acabemos en con Resident Evil 7. De verdad que lo, lo hago por vosotros. ¿eh? Juego por vosotros. Sigo ¿sí? sigue un poquito, hombre. Eh, Sigo un poco, sí. Sigue. Bueno, y hace dos días. Hemos probado por primera vez Ghost of Tsushima Legends. Hombre. Y uh -huh. nos ha parecido muy divertido. Nos ha parecido uh -huh. una cosa muy guay. Eh, hemos tenido la oportunidad de jugar el modo survival, porque tiene un modo historia y modo survival. Bueno, para sí. quien no lo sepa, es un modo multijugador para dos, en modo historia, cuatro eh, jugadores eh, uh -huh. de Ghost of Tsushima, todo online, con un sistema de progreso muy Destiny, muy Division. Uh -huh etcétera, que vas ahí cogiendo nuevos objetos nuevas habilidades uh -huh. subiendo de nivel comprando cositas con los puntos eh, es un es un vicio importante ¿eh? importante está muy, no muy muy bien sí uh -huh. está muy guay además el progreso de, del personaje está bastante bien está muy currado está uh -huh. progresas poquito a poquito notas mogollón el progreso que te cuesta menos avanzar y no sé a mí me ha gustado mucho 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 no es por supuesto, no, no tiene la complejidad de Destiny, que son, Eso son palabras mayores, pero, pero sí tiene bastante complejidad y bastante desafío como sí. para engancharte ahí a jugar con los con colegas y disfrutarlo. Y una, mucho. Y una pregunta: en comparación, Adelante. ¿tú crees super friki de Neo 2 que se le había achacado ahí, que se había copiado, qué tal, no sé qué? ¿Cómo lo ves? O sea, en lugar de Destiny, la comparación con Neo 2? Eh, hombre. Es que NIO 2 es otra historia. Es que NIO 2. A mí me gusta más NIO 2. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que el, el sistema de multijugador de NIO 2 es exclusivamente el modo historia. Sí. Que mola mucho porque puedes jugar todo el juego en cooperativo. Que eso sí, es sí. increíble. Y este, en este caso eh, ha creado 10 niveles diferentes de, de un modo historia especial para Legends. Sí. Y un sistema de progresión totalmente ajeno al, al modo historia. Con lo cual uh -huh. es como otro juego, básicamente. Vale, eh, yo el modo historia no lo has probado, ¿verdad? No, todavía no. Sé que son 10 vale, niveles. Vale. Claro, porque uh -huh. hemos ido para jugar tres o cuatro personas siempre. Y esto sí. como, como es para dos, pues no hemos querido hacerlo, pero bueno. Vale, eh, vale. No sé qué iba a decir. Bueno, da igual. <laughs> Dale un trago a la Que habíamos comentado algo del. Del multijugador pero no, es que no me acuerdo ahora qué iba a decir. Da igual. Da igual, luego haces uno de tus incisos sí, famosos. Y me, me acordaré, seguro. seguro. Y listo. <laughs> Muy bien, hombre. Ya, pues te ya está contigo, ¿eh? Está Sí, sí, sí. Hombre, es que el fin de semana le hemos dado duro a, a Destiny, sobre todo, pero a, a Tsushima le hemos dado unas horitas. Bien, hombre, bien. Bueno, ahora llega Kike para compensar, que ahora está Eso jugando es. a medio a juego, FIFA. Y ya está, <laughs> correcto. A ver. Sí, jugando a FIFA. Pero bueno. Yo empiezo a ver esta jugando para hacer review principalmente a Asterix Obelix XXR romaster que ya hablaste tú en ¿Sí? el programa pasado, si no me falla la memoria, de él. Y a mí ¿Sí? me, me sigue pareciendo un juego muy divertido. Me lo he pasado bien uh -huh. jugándolo. O sea, me, no sé, me ha gustado. Es verdad que por mi, mi patología nostálgica que tengo, casi que lo prefería con los gráficos originales que con los nuevos. Exactamente <laughs> lo digo. <laughs> Estoy mejor... un poco de acuerdo contigo, sí ver, No cambiaba eso. mucho, de hecho ¿eh? Sí, al final, ¿no? Lo he jugado casi siempre con los nuevos Pero muchas veces cambiaba Y me parecía que tenían como más encanto no, no sé muy bien por qué Pero uh -huh. me ha gustado Y también luego hablaremos de eso En lo que llamáis el solomillo del programa Pero es verdad ¿Sí? que sí he hecho en falta Un poco este tipo de juegos así desenfadados Que no son Mario 64, obviamente Que son plataformas uh -huh. muy, bueno, muy tal Con personajes conocidos Que aprovechan la licencia y demás pero, uh -huh. no sé, me lo he pasado bien, me ha gustado, me, me ha divertido. Y bien, luego tengo he jugado a Mafia Trilogy, que lo tenía ahí un poco apartado para seguir con él. El ¿Sí? Mafia Trilogy, o sea, Mafia 2 me sigue pareciendo un juegazo. Y uh -huh. aunque haya gente que defenda el 1, que está muy bien también, ahí me, yo sigo prefiriendo el 2. Y el guión, la historia del 2, me parece brutal. O uh -huh. sea, a lo mejor, no sé, en otros aspectos no, pero el argumento del 2, el final del 2, me sigue pareciendo una pasada. Y he jugado sí, también, de como decía Lazaro, a FIFA 21, porque tenía poco <laughs> tiempo. Y ahí me gustaría hacer un inciso, porque es verdad que yo siempre a tengo ver. un problema todos los años con lo FIFA y es el nivel de dificultad. O sea, hay un, un nivel de dificultad, no sé cuál es eh, leyenda o clase mundial, ¿no? me parece que es, es que más si me equivoco. Pues, que hasta sí, ahí sí. bien, vamos bien. Y luego cuando llega, creo que es leyenda, me fulminan. Pero me fulminan que tienes que jugar a tener todo el rato el balón para que no te lo quiten y sí. te hagan una en la primera que pillan. Y yo, de aquí a ver si me escucha EA, de que por favor hagan un, un nivel de dificultad realista. Es decir, no quiero jugar en un nivel, por mucho que luego toque los parámetros, que siempre trasteas con ellos y tal, que fallen más, que fallen menos. No sí. quiero jugar a un juego en el que, eh, no sé, juegues contra el Bayern de Múnich y le metas 8, porque estás muy rodado y porque juegas bien, y que luego llegues, subas la, la dificultad y el Albacete sí. te me y y cada, cada balón que llegue sea gol. O sea, tendría que haber un nivel de dificultad, yo pienso, que se ajuste al equipo al que te estás enfrentando. Yo pienso que eso sería sí, fantástico. Yo, yo creo, pero es que yo creo, eso lo hablamos hace un par de programas o anterior, no me acuerdo. Pero yo creo que tiene que ver con el tema defensivo. Es que, al sí. menos a mí me pasa, es, es por eso, porque no me resulta tan difícil, o sea, es como que cambia mucho la dificultad de tener el balón a no tenerlo. Claro. O sea, cuando tengo el balón, más o menos puedo hacer cositas, pero en cuanto lo pierdes a un nivel de dificultad más o menos elevado, yo ya soy incapaz, de, no lo vuelo. O sea, no huele balón. Sí, ya sabes que sí. si pierdes el balón es gol, ¿no? Pero eso estaría bien, Sergio, si juegas, no sé, contra el Barcelona o el Madrid, una final de Champions. Pero si juegas contra un equipo de segunda o un equipo de sí, sí, lo que sí, sea, sí, sí. tendrán que ajustar un poco, de decir, bueno, dependiendo con el rival a que te enfrentes, que tenga un nivel u otro. Yo, a mí me gustaría eso. No, no, yo estoy de acuerdo. O sea, es que no... Ha sido un poco ambiguo mi comentario. Lo que quiero decir es que no sé si es problema del juego o que yo soy una basura defendiendo, punto. O sea, no, no, no soy capaz de determinarlo. A mí me pasa lo mismo con la, la defensa, sobre todo en ciertos niveles de dificultad, es un horror. Es que no, no, no hay forma de quitarse el balón a los rivales. Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bien, bien, bien. Bueno, y hasta eh, ahí... Espera, supongo espera. No. Hasta eh, bueno. Inciso. Inciso, inciso. Me he, acordado bien, bien, de, me he acordado de algo. Bueno, primero... <laughs> me he, me he acordado... ¿De dónde vives, cabrón? No... <laughs> Me he acordado de que el fin de semana hubo un partido importante. Sí. Has oh, llamado oh. a Marcos, que es del Barça, y estás, y estás en el podcast con una chaqueta del Real Madrid. O sea, lo has hecho para, para hacer daño, ¿eh? Pues Hostia, no, no pues. la veo. <laughs> yo, yo, yo ni me he dado cuenta. También te sí, digo. Es eh, eh, decir, que ahí. tengo como... Ya tengo como media docena de chandas de Madrid Entonces es muy difícil que no coja uno que sea de este Yo es que A ver, si te soy sincero Ahora la veo cuando se ha levantado Sí, antes no la veía Veía la coronilla pero no sabía qué era O sea, la si es una marca o algo ahí. <risa> <risa> no, Oye, yo, hasta, yo esas hasta, cosas hasta, me las tomo bien Hasta aquí el inciso yo, del fútbol yo. Yo ahí... Bien, hombre, bien Hasta aquí que en sports no, Que no, hacía tiempo que no hablaba El, el, el bar es una, es una basura en general Sí, estoy de acuerdo pero bueno, Pero vamos, ya es... en esta pandemia el fútbol ni me interesa ya. Sí, la verdad que digo, es, bueno. eso es lo que iba a decir a, a propósito de FIFA, tío. Como, como el fútbol ha perdido como un poco de fuerza, como no hay público y tal. Sí. Ya, como, como a consecuencia de eso, a mí, por ejemplo, el FIFA este año no me, no me trae nada. Espera, o sea, espera, no quemes no queme cartuchos, que es para el siguiente tema. ¿eh? Perfecto, Ojo. maravilla. Pero antes de seguir. Joder, oh, de macho. Es que Deja acordado, de beber la mierda esa. Que no, que me he acordado de lo de Tsushima, por, por favor. Que es muy a importante. Que es esto, esto que... <laughs> tan importante Don como que Donkey Kong. Donkey Kong se ha ido Kikon... Kikon... ¿No? <laughs> a tirar un barril a Mario, tío. Qué susto. Donkey Kong se ha pirado. <laughs> bueno, eh, convenimos eh, después de probar Tsushima. Sí. Que podían haberlo sacado por 20 pavos perfectamente. O sea, tiene contenido. O sea, yo he visto juegos multijugador, exclusivamente multijugador. Con, con sí, una sí, sí, cuarta sí. parte de contenido que han costado 60 pavos, uh -huh. eh, podrían podría haberlo sacado perfectamente así. Y que, bueno, eh, la gente de, de sacker Punch decía que el planteamiento multijugador estaba presente desde el principio del desarrollo. Sí. sí Entonces uh -huh. es como. ¿Qué ha pasado? O sea, en muy poco tiempo han sacado un, un, un modo multijugador. Lógicamente tenía que estar en desarrollo desde hace meses. No bueno, tenía sentido salir tan pronto. Pero, ¿por qué no lo han anunciado antes? O sea. Es un poco, o sea, imagínate que lo anuncian, va a llevar sí. modo multijugador, pero sale el juego sin el modo, que es lo que sería contraproducente, o sea, es una cosa un poco rara. Pero vamos, que uh -huh. tiene suficiente contenido como para venderse aparte, sin problema, sí. uh -huh. y, y que no entiendo cómo no le han dado bombo hasta que no ha estado el juego casi en la calle, o sea, que falta un mes, o sea, el modo. Sí, sí. Pues hombre, yo pero... creo que hay dos... Eh, Marcos. No, que digo que, que no se valora todo lo que ofrece ese modo porque es un juego de Sony. Si fuera pues sí. de otras compañías, estaría llevado es a los altares. Eso, ya, eso es cierto, eso, eh. Eso lo sabemos, eh, tío. Ahí, Marcos, a Marcos se ven los colores igual que a mí. Pero Ay, tiene sí. bastante razón, eh. Ahí. <laughs> Desde no, tu, tu punto de vista, ¿no? Sí sí. <risa> <risa> sí, sí, yo creo que sí, eh. Porque es el típico yo creo modo. Que sí. sí, sí, es verdad, eh. Es el típico modo que, que, que con el live la gente estaría ahí flipada y estaría poniéndotelo ahí en la cara todo el rato. Pero. Pero en este caso, o sea, el tema es que lo hemos probado como pues que han sido casi 10 días después del lanzamiento del uh -huh. modo y hasta que no lo hemos probado, no hemos sabido de qué va. O sea, no hemos no hemos visto a uh -huh. nadie jugar, nadie nos lo ha contado. O sea, lógicamente uh -huh. hay youtubers que lo habrán puesto, gente que lo ha sí. probado, pero sí. que no es no es algo que, que te hayan machacado con él. ¿sabes? Sí, que, que no han estado cosas... ahí un mes y medio, dos meses uh -huh. con... sí. Claro, claro. Hombre, yo sí. creo, yo creo que puede ser por dos motivos. Eh, uno porque no lo tenían pulido 100% y han preferido centrarse en el modo principal, en modo campaña, y luego ya lo sacaremos. O que directamente eh, los desarrolladores han debido de pensar: pues oye, vamos a eh, lanzar el juego tal cual, solo el modo campaña, para lanzar el mensaje de que es un juego, sobre todo individual, para no confundir al usuario. Y lo luego ya sacamos el modo, el modo multijugador para que la gente no se líe, para que sepa que directamente es un modo campaña que es pues eso, muy potente, y luego ya veremos con lo con lo siguiente. Madre mía, nos está, se nos está distrayendo ahí Quique con su, con su camiseta. Y así se ha disfrutado más con el modo campaña. Pues nos hemos centrado todos eso es verdad, ¿eh? en sí, el sí, modo sí, historia sí. y lo hemos disfrutado de principio a fin. Sí, bueno, y ahora con sí. tiempo ya, pues eh, vamos al otro. Si a lo mejor lo Correcto. hacen. Lo sacan toda la vez y nos pasa como con el Call of Duty, ¿no? 10 pues es. minutos al modo campaña y como están los colegas ahí jugando, acabas jugando a multijugador y pasas de, uh -huh. del modo campaña. No sé. Trans. Lo han hecho muy bien. Que lo hayan incluido es una maravilla y el, uh -huh. y el modo está muy guay. Tenéis que probarlo. Ya sé que no, bien, no jugáis online. Que, que, que pagáis la suscripción a no, jugar online. Por, que no tenemos amigos, por, también lo sabes. Porque sí, yo no, te, no tenemos ni amigos ni ganas, ni de tener amigos, <laughs> ni de nada. <laughs> Madre mía. Correcto. Bueno ya está, eh, yo ya no, ya, ya no hablo más en todo el podcast. Se te está poniendo cara de Sergio Lázaro, estás para últimamente que, no más, más, más. que es verdad, súper ¿eh? pesado sí. también, Estoy jugando mucho, toma palo, eh, venga, sí, palo iba, para mí, palo para ti, doble, ¿eh? está bien pensado, sí. está bien, bien tirada, sí que sí, La, Don Kiko, hit combo, qué asco da, a ver Marcos, que si no me enciendo macho. A Empiezo con los retro, ¿no? Que vais hoy ahí, correcto, sí, sí, un poquito Empezo. loco. Pues. Esto es que se me desmadran, no hace lo que les da la gana, tío. Ya, sí. Ves. Más que el lazarito, ¿verdad? El Lazarito va cogiendo cuota ahí. ¿eh? No hace lo que le da las pelotas, tío. Has visto el conductor de programa si no conduzco nada, tío. Si no tengo ni, ni ganas ni nada. Tío. Con David esto no pasaba, Sergio. Con David no, no pasaba. No sé, lo sé. Pero vamos ni, ni por, ni, vamos, ni por asomo. A ver, dale, Marcos. Ves si te interrumpen todo el rato. Pues está, esto. No importa, pues esto. Lo, es lo divertido es lo que surge en medio de cada, Eso es verdad, de verdad, cada sí, cosa de la que hablamos. Tío. Pues está dándole al a la versión arcade del Darius Cosmic Collection. Qué grande. Qué que maravilla. te viene el Darius, el 2 con el Sagaya también, sí. que es la versión occidental, y el Gaiden. Y además lo hice a propósito porque joder, el salto que hay al Gaiden es, 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 es espectacular, o sea, es un sí, cambio sí. de registro total. Ya no solo de formato de pantalla, porque los dos primeros, el primero es con tres pantallas y el segundo con dos, sino que este pues, a nivel gráfico pues, pega un salto a nivel también rapidez, a nivel mm. desarrollo y tal. Y disfruté mucho con el uno otra vez. Además, te lo pones en una tele grande con las tres pantallas ahí a lo, a lo bruto. Y disfrutas y ahí, con ¿no? un perrete. <laughs> te siguen matando algunos enemigos que siempre te matan. Hay, hay enemigos que siempre te matan, aunque sí. hayas jugado durante 1500 horas. Pero eso me pasa a mí, por ejemplo, en todos los shooters. En serio. Hay, hay en determinados enemigos de te mierda. Sí, pero en shooters más todavía. o sea más son enemigos pequeños. A que sí, sí. suelen ser enemigos pequeños, sí. además. Sí, correcto. Y. Y nada, la verdad es que he disfrutado mucho más que otras veces. Yo pues sé que le cogía así con, con más tranquilidad y, y, y pudiéndole con... dedicar muchísimas horas. Y el salto al 2, el 2 me parece un poquito rarete. O sea, porque eh, la nave es mucho más grande, eh, se mueve todo un poquito menos suave. Está desproporcionado, en mi opinión. Sí. Para mí. O sea, el tamaño, el tamaño de los sprites está un poco, para mí, desproporcionado con el tema de los... O sea, es como que tienes menos tiempo de reacción, en sí. mi opinión. Y también el salto que da del 1 al 2... El tamaño te lo, te lo rompe todo también. Eso, luego el Gaiden sí. es un poco locura. Es, a mí me da pena que hayan, se hayan creado sus final bosses tan espectaculares, que te duren tan poco, que aparejan tan rápido. O sea, tiene sí. como un ritmo diferente, pero que no le corresponde a la saga Darius, por así decirlo, ese ritmo. Tiene que ser un poco más pausadito. Uh -huh. Y luego lo que hice después del Gaiden, que me acabé un par de rutas, volví al Darius 1. Sí. Y me di cuenta de que me gusta el 1 más que los otros. Eso pasa muchas veces, ¿eh? también te digo. En general. Me gusta el tempo, el tempo que tiene y no sé, y que, y que te viene ese juego a la cabeza. O sea, te hablan de Darius y te viene siempre eso. El triple monitor que lo probaste en Mame hace no sé cuántos años. Uh -huh. O en Recreativa, que yo tuve la suerte de, de verlo y jugarlo también. Y al final la referencia es esa. Y la verdad es que me Correcto. lo he pasado muchísimo a mejor de, que otra mí, Dejadme recepción. decir, además, que el Sagaya de Master System, una consola que odiáis los dos Rápalo <laughs> lo creo que también. <laughs> si es una realidad. Eso fácil, es una realidad. Eso fácil. Es el mejor mata marciano que hay en Master System. ¿eh? Mejor que el R-Type todavía. Y si no me ¿Te gusta ahí, más probado. que el R-Type? Sí, el de Master mm. System, sí. El Sagaya de Master System es brutal. El primer nivel, además, gráficamente es una pasada. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero me sigue gustando más R-Type y es falso de que odie Master System. Lo he hecho mil veces. El problema de Master System, en, cuando llegó aquí a nuestro territorio, es que competía directamente con Mega Drive. Es que competía con Mega Drive y con NES. Sí. Pues es que y lo salió, tenía muy difícil. como con un año y pico dos años, ¿no? Claro, era, era complicado. Tiempo, sí. sí. Ese es el, el problema. no es que la odia. De hecho, a mí me gusta, pero claro, si me dejas elegir entre todo lo que había por aquel entonces y Master System, pues se queda la última, pero no por ser mala, ¿sabes? sino por, porque es, no podía competir. Mal, a mí me mal. gusta más R-Type en Master, pero eh, Sagaya que también, le de, también lo pillé lo pillé no hace mucho no lo en su tiempo no pude jugarlo eh, reconozco que la conversión es muy buena que tiene mucho mérito derecho en la recopilación esta del Cosmic Collection de consola te viene también el de Master sí. y demás pues una pasada uh -huh. y nada no, hombre que yo tampoco tengo odio a la consola lo que pasa que tuve esa mala experiencia de, <laughs> de ir a ver el hang ahí corriendo a un sitio a ver la corte inglesa a ver cómo como era Master y claro. Y no. Al lado el de Amiga, el de Atari ST, pues era una conversión bastante pobre. Just, era muy justita. pobre. Justita. Sí, sí, sí. Es como la outra. Out claro. Eso es, es como la Outrun. El Autrand Out de Master System está muy bien. Sí. Pero claro, ves el de Mega Drive, ves el de Rega, ves tal, y, y es que no hay color. Ese es el problema que tiene Master System. Yeah. O sea, de manera, claro, es que es así. Aquí, ¿eh? Es problema que tuvimos aquí, que llegó muy tarde. Eh, y de aquella manera, en aquellos años, esa como era la distribución. En sí, aquellos además, años, era Yo un recuerdo que en la Publi mencionaban mucho el tema recreativas, ¿no? También, de la Master, como la Sega, la gran no sé qué, o sea, lo relacionaban mucho y luego lo veías y es que el salto que era era un salto tan abismal que no lo podías sí. relacionar. Entonces también. Bueno, te... Por ejemplo, el Sinobi Marcos está muy bien el de Master System. Shinobi es está, está chulo, ¿no? Es, tiene juegos muy chulos, o sea, a mí el, el Dynamite Dux me encanta, me ha dado un jugador solo, que es lógico, me parece un juego que está muy bien, tío. El Psycho Fox, siempre me ha gustado mucho ese juego. Sí. Mm. O sea, tiene una serie, el Castle of Illusion te dura mucho más que el de Mega Drive. Es más largo, es más feote, pero es más juego que sí, el de Mega Drive. Sí. O sea, tiene, tiene cosas. El Master of Darkness está a nivel de los Castlevania, NES o en algunos aspectos es mejor incluso, ¿eh? también. Eh, sí. Siempre saca, siempre saca el Master of Darkness. El mismo, sí, <laughs> sí. Y el Saga, bueno, ya, que ya, ya, seguir. Perdón, Marcos, continúa. <laughs> claro, hombre. Yo hablo de Destiny todo el rato y el de del Master, de el Master, Master System, of Darkness. Joder, y luego soy yo el que habla, me cago en habéis todo dicho, ¿Habéis dicho lo de lo del jefe que siempre te mata en, en Darius? Me ha venido a la mente la, la maldita medusa de Castlevania, ¿eh? La joder, puta Cuando cabeza salta, esa sí. que vuela. Qué asco, Las sí. Cabezas esas de mierda que te, que te hacen piedra. <laughs> sí. Es que siempre te dan. O sea, sí. ese movimiento. <laughs> es un enemigo de un shooter en un, en un plataforma, ¿sabes? Como, ¿Qué mierda hace esto aquí? Sí, más vende. Pues joder, te está hecho para eso. Castlevania en S, los dos últimos niveles, te mata todo, tío es dificilísimo, da igual que lo juegues con emulador, con lo que sea, y dices, pero por bueno, el amor de Dios, cómo han hecho esto tan difícil, tío Madre mía, correcto Bueno, a ver, Marcos, pues no, joder, macho, este será que estamos jugando y llevamos como media hora sí, el programa ¿eh? y, no, sí. y todavía no he voy, yo, ¿eh? a, voy a ir rapidito Luego, respecto a lo que os dije la otra vez eh, me, me, no sé me dieron ganas de jugar a Crash, me lo recomendasteis Sí Lo, lo pedí, Crash Bandicoot, a 4 y la verdad es que está, está muy bien, tío Sí, sí. Uh -huh. Me ha gustado, me ha gustado mucho, me ha mucho. Es un, es un jodido cabrón. Sí. <laughs> es un poco tramposo, como dice Sergio, ¿no? Coincide tramposo, con Lázaro, sí, entonces, sí, que sí. también dijo que era muy difícil, sí. Sí, es, es jodido, sí. es jodido. Es que en que... las zonas estas de los, los flashbacks estos de vídeo. Sí. Para no, hacerlo eso, bien y todo eso. eso mola y se, porque, porque al fin y al cabo, a lo mejor te dicen rompe 89 cajas. nueve sí. las tienes ahí. O sea, sabes dónde están y sabes que de una forma u otra las vas a romper. Pero en el 99% de los niveles normales llegas al final y te han faltado 26 cajas por romper, que ni sí. las has visto ni tienes ni, 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 ni puta idea de dónde están que y que es lo, no te apetece encontrarlas además o sea, no te apetece me encontrarlas tampoco 40 veces el mismo nivel para buscar las tres cajas que te quedan claro. o sea por eso que pasarte el juego no es una odisea pero hacerte todas las cosas en el juego es, es una auténtica completar es un todo requiere que dediques meses al juego sí sí tienes sí, que sí. pasar sí sí tiene varias, varias pasadas pero bueno a mí eso me parece bien o sea de hecho a mí me parece que es un juego bien ajustado pero no, no es especialmente difícil o sea lo digo para los oyentes sí. si te, tú quieres pasar un nivel normal es un juego bastante no tiene nada que ver con lo con el crash 1, vamos no tiene nada que ver aunque solo sea lo he dicho alguna vez por el tema del lagazo del control que tenía los originales uh -huh. que todavía sí, hay es gente que lo defiende de un lagazo tremendo esto es otra cosa. Lo que sí que es cierto es que, como pasa en los buenos juegos, si te lo quieres hacer al 100% es muy difícil. Lo cambia todo. Muy es muy difícil. muy difícil. Sí, es muy, mucho más difícil que otros grandes juegos el hacerte todo. <laughs> <laughs> en mi opinión, en ¿eh? mi opinión. Correcto, estoy de acuerdo contigo, sí. Y nada, de vez en cuando me hago dos o tres niveles, acabo así de los nervios un poco y paso a otro juego. A mí me pasa también. Y... <laughs> y sigo con el 13 Sentinels por ahí. ¿Sí? Subiendo porcentajes en batalla, en aventura, en... Y tal, bien. En los datos, bien, la verdad es que me encanta el juego, aunque uh -huh. no se parezca a otros que ha hecho Vanilla World, Sí, sí, es curioso. Pero me sí. parece que está muy bien, es que está todo tan entrelazado uh -huh. y tan perfectamente bueno, medido que se nota que han estado, bueno, los años que han estado con ellos, si es que es así. Uh -huh. Acabé Luigi's Mansion por fin, el de Switch. Hombre. Muy bien también. Uh -huh. Cogí todas las joyitas y demás. Sí. Uh -huh. Sigo diciendo, que no sé si lo comenté la otra vez, que esos detalles de infantilización de Nintendo en algunas cosas sobran en los juegos. Sí. Porque la mayoría de los que compramos un juegos ya tenemos pelos hasta en las orejas, por así decirlo. <laughs> y esto de que cada vez que cojas un botón del ascensor se ve la misma secuencia de que se le sale disparado el dedo y se pone en el ascensor. Coñazo. Cuando sí. ya te lo ha hecho 15 veces dices, ¿sabes qué? Ya lo sé. ¿Se han, se, han, <laughs> se han infantilizado más ahora en 2020 de lo que lo sí, infantilizaban sí, antes, es increíble. Sí. Y luego ya solo, ya solo cargar la partida implica como cuatro o cinco operaciones de inicio. O sea, de... Pero, pero, pero date prisa. O sea, que ya lo sé, que quiero jugar esta partida, que sí, lo sé, que la he elegido yo. ¡Ja! <laughs> ya. Correcto. Son un poco pesados para eso, pero lo no han sido siempre. Bueno, se les perdona. Como sí, eso, eso, yo he tenido una experiencia similar con Resident Evil y me he dado cuenta de que pasa con muchos juegos. Que, que arrancas el juego y dices, no hay partida guardada, quieres crear una partida, como, no. No, he puesto el juego para pues yo que sepa, ver la intro y luego ya lo quito y no lo vuelvo a poner. O sea, esto solo lo hacen los japoneses. <laughs> quieres crear una, sí. una partida, es como, pero ¿qué estamos en, en el 96? Ya, pero la de ya, Ya, pero la diferencia de Nintendo es que te dice, pero de verdad, pero de verdad de la buena. Y dices que sí, cojones, que es sí. el, el colmo de. Que, y luego, y otra cosa, y lo de comprar las cosas una a una, pero déjame comprar 10. O sea, que <laughs> quiero comprar 10 huesos, tengo que meterme. Diez veces que quiero hueso y confirmarlo, cabrón. CT. No, pues déjame elegir 10 y me compro 10 huesos de golpe, tío. O sea, yo so, no lo entiendo, tío. No lo entiendo, macho. Yo creo yo que eso es conceptual, conceptual de sí, esta gente. Te lo sí, es conceptual. decir, a lo mejor es para que no parezca. Puedes comprar todo de golpe y tal, pero claro, no pongas luego millonadas de fajos de billetes y monedas eso volando es. por ahí a todas horas. En el juego. Pero bueno. Se les perdona, pero es un tema que, que deberían revisar un poco y actualizarse. Porque es que la gente ya. Está bien, cuando llevas un tiempo sin jugar, que te recuerde cosillas, eso se agradece mucho. Pero a veces parece que te trata como si fueras tontín. Sí, correcto. Y eso ahí duele, duele un poco. Pero bueno, mm. se le perdona. <laughs> Sigo. Jugué también a Genshin Impact, que me lo recomendaste. ¿Qué tal? Muy rico. <laughs> es bonito, es bonito, es bonito el juego. Bonito. Para ser gratis es un auténtico regalo. O sea, eso sí, es un. Sí. Eso es innegable. Es muy impersonal, eso es cierto. Los sí, personajes sí, sí. tienen el carisma de. De, una de un mejillón de hacendado. <risa> <risa> pero. Ya se lo digo un poco también de broma. Pero no, no, reconozco la que la, vida, sí. joder, la evolución es muy rápida para que te enganches con un perrete a lo loco y no sí. lo sueltes. Uh -huh. También están puesto ahí todo muy fácil. Pero me asombra que puedan sacar algo así, que puedas jugar gratis y, sí. y, y, que, y que no sea ha pesado a la hora de, lo, de, de meterte micro micropagos o de obligarte a cosas realmente escalofriantes y que se noten. Me sí, sí, tiene sí. mucho mérito y, joder, es que bebe de muchísimos juegos también, además es que tiene una mezclilla ahí de muchas cosas que mola mucho uh -huh. y apetece, apetece también darle de vez en cuando. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y luego, he jugado poco, he jugado cuatro horas solo, ¿eh? Genshin, Genshin me han dicho, a ver, a mí me, me ha gustado mucho y me encantaría darle mucha cera, pero me ha dicho alguien que ha jugado mucho que, que no es del todo así, pero sí dice que tiene bastante componente pay-to-win. O sea, que llega a un nivel. Para que vaya más rápido. Determinado. ¿también? Claro, llega, llega a un nivel determinado uh -huh. que, como no le dediques tantas horas como a Destiny, prácticamente, uh -huh. no avanzas si no pagas para comprar claro. un determinado. Pero ahí, un, ahí está un, un poco objeto. en cómo te engancha el juego. O sea, a lo mejor tienes otras 5 o 6 cosas en delante, pues a lo mejor dejas de jugar en ese momento. Claro. Ese es el problema que puede tener. Depende, depende mí... del usuario también, claro. No sé. Sí. Y ahí es lo que me han dicho también, por eso no le he dedicado más tiempo, porque a mí es un juego que me gusta mucho, pero. Eh, yo siempre estaba ahí, creo que lo he dicho en algún programa, con la mosca detrás de la oreja, con el tema este del claro juego del, del, del Free to Play. Yo, yo hubiera pagado gustosamente por este juego, la sí, cantidad duda. que hubiera sido, y también, déjame eh. de historias. Yo es que no lo termino de ver, o sea, no termino de ver estos juegos. Porque no, pues al parecer ahí... es eso, al parecer es que llega un momento en el que o pagas uh -huh. o juegas ocho horas al día o no avanzas, ya, básicamente. Ya, ya. Bueno, Pero lo habrán hecho casi a mitad del juego, una cosa así, ¿no? Cuando ya estás sí, totalmente cuando, enganchado y... Cuando claro. llevas bastante nivel. Creo que para poder jugar en partidas cooperativas es el rango, ¿cómo lo llaman? Rango de explorador o algo así, bueno, el nivel 16. Uh -huh. Y luego está es a partir del 27 o el 28 o algo de eso. Me han, me han contado, ¿eh? Ya te digo, me han contado uh -huh. que, luego, que la sí. cosa empieza a complicarse de más. O sea que... Sí, es un artificialmente, poco que, vaya. Sí, que te obliga o a jugar muchísimo o a poner sí, sí. pasta directamente. Vale, vale. Y luego otra okay. cosa que tiene así que es cuestionable sí. es que puedes hacer tantas cosas y tantas variantes y tantas posibilidades que si dejas jugar también, dejas de jugar un par de días, se te olvida. Sí, se te va, Se te que esto, voy a saber, pero esto qué es, esto qué era, esto para ir otro y tal. Pero bueno, que, jo, que que tiene mérito, que te lo deja probar muy bien y si es tu tipo de juego y... Y quieres seguir a tope, pues oye, ahí gastas, no gastas, haces lo que quieres. Yo lo he probado porque me lo dijisteis. Yo, si no, ni lo hubiera probado. Pero me ha gustado la experiencia. Me ha gustado. Y luego, ya para acabar, pues lo último que me he pillado ha sido la recopilación de la Mulana, que la pillé de ofertilla, a 1 y 2. Y el Prini, que salió hace poco, el 1 y 2 también. Se jugó también tela, ¿eh? Hostia, es un poco tarzulesco ¿eh? Sí, te va a acabar primero un PSP, pero maldiciendo. ¿eh? Sí, sí, es un poco solesco el juego ese. Que mucho pingüinito, mucho jiji y te estás sí. cagando en todo, pero a la, ter a la tercera hora te estás jando en todo. O sea, tal cual. Pero bueno, pues está cundido también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, está cundido, ¿eh? Sí, sí, sí hombre. Jo. Se intenta, es verdad que. Y la Mulana tampoco es fácil del todo, tiene su cosita también ahí. No, 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 correcto, sí, sí. Son dos ahí, dos. Dos piececitas hay que tener en cuenta. Sí, dos huesecitos ahí, macho. Joder. Pues y bien también, ¿no? Sí, hombre. Bien, hombre, bien. Bueno, bueno. Pues ahora voy yo, que voy a resumir, porque si no nos vamos a quedar aquí a hasta mañana. Pero hasta mañana. Prim bueno, voy a resumir, pero yo sé que Lázaro va a meter el cizaña y luego le voy a meter yo cizaña a él y tal. Pero bueno. <risa> <risa> Primero, en lo retro. Eh, a ver, he estado jugando para el reportaje este de, eh, de Classic Pad a. ¿Cómo decirlo? Basuras de Nintendo 64, pero no basuras cualquiera, sino basuras que tenían algo de expectación, o sea, algo crearon algo de hype en su día. Es decir, no he metido, pues, por ejemplo, el Blues Brothers 2000, que era mierda pura, pues no lo he metido porque nadie esperaba una, 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 nada todo, de esa pedazo Todo el, el mundo este sabía moda. que iba a ser una mierda, ¿no? Co correcto. O un ojo cómo se llama, el de los Power Rangers, este, el, ¿cómo se llama? El Lightning, no sé qué, madre mía, que era una aquellos, pedazo. Sí. Era una mierda de handalo. Eh, y aquí he estado jugando pues al grandioso Superman, que es todavía, joder, le recordaba mal y es peor, es mucho peor de lo que recordaba. Me he quedado flipado de lo malo que es. Es acojonante. O sea, es que no da ni para una demo. O sea, parece que es un juego muy malo, que está en desarrollo ahí en 343 Industries, pero que, que se queda ahí. <laughs> o sea, Eso lo, lo estuvo monitorizando Phil Spencer, que lo he... sé. <laughs> Qué malo soy, joder. Sí, sí no, hay, sí, sí, sí. Pero bueno, luego tipo Dai Castaña, que pues eso, ¿qué vamos a decir de esa pedazo de mierda de John Romero? Qué maravilla, y tal? tío. Sí, sí. El Carmageddon. Y demás, tío, y bueno. Madre mía. Qué horror, sí, sí, el bueno, lo del ca bueno, yo le llamaba Cacaguedon directamente. O sea, era. Yo creo que es de lo peor que he jugado en coche. Yo creo que es el peor juego de coches que he jugado en mi vida. Puede ser. O sea, con, ser. de coches o con un coche que aparezcan cuatro ruedas. O sea, una cosa es lo peor que he jugado en mi, en mi vida. Y mira que había mierdas, ¿eh? También de juego de coches en general. Porque también, Tarita. Pero bueno, me lo, he de decir que me lo confieso que me lo he pasado muy bien. Sobre y, todo. Espera, espera, que, antes boya, que de, voy a Que, ahí, farita, que, boya, que, que voy a llegar ahí. Que Nos... Tenía que comentar el Batman, ver, el, el Batman este. Batman Beyond, telita, el Batman Billón, que no lo había ¿Sí? visto en la vida. O sea, en el, serio. Y me pareció una auténtica escoria. <risa> <risa> o sea, era, era como, ¿cómo anda ese Batman? Que parece... Que parece Benny Hill, tío. Parece, en... a, a Que parece que camina a cámara rápida. Sí, <laughs> tí, 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 tí. A lo mejor lo hicieron así que... no lo habéis pillado. La gracia del juego era esa. Sí, hay que ponerle, hay que poner la banda sonora de. Gilo rápido, iba va, sigilo rápido, vale. eh, de puntillas Es horrible, tío. Era de despreciable. Además, tiene como. El cuerpo de, de Batman tiene como siete polígonos. O sea, es que es Más un, o menos, es, sí, sí. parece Más Parece un, un muñeco de papiroflexia, tío. Pero muriéndose... si es que no... Moviéndose en un, en un, capítulo de Benny Hill. O sea, es Pero horrible. lo más triste, lo más triste de todo es que si te das cuenta, casi todos son interiores. Pero es que incluso en interiores la vegetación era plana. Que decías, pero cómo, o sea, ¿de verdad no te da para meter, no sé, tío, tres polígonos para hacer un árbol? Pues no le daba. No le daba, pero gastaban los siete en el Batman y los otros dos en el, los personajes ahí. Se lo gastaban todo <laughs> Era, era, era la peste, era un poco sidoso el juego ese, la verdad. Y, y luego hablando de... Que ahí vamos, ahí vamos. Sí, vamos. sí. Mortal Kombat... Espera, tú primero calla. Mortal Kombat Mythologies. ¿Qué opinas de ese juego, Marcos? Mi querido Marcos, por ejemplo. Ya lo vi en, el, en un anterior que hiciste, ¿no? De juego de lucha. De, me parece que salió. No, no, no salió porque ese era bitema no. Bueno, era un poquito... Era un, un Entonces, invitado. Que salía que era el que protagonizaba sub cero a de esos? O... Este no, es sí. el de Sub-Zero, sí, pero luego hay otro, sub hay otro peor. Sí, sí. El mito es el de zero ¿Qué te parece la, la, el jueguecito de Marras? Hombre, yo creo que cuando tú haces selección de lo peor de una consola, <laughs> es que ahí, vamos, vas, vas. si ya de por sí metes caña normal, lo sí. eliges ya <laughs> los juegos que son, es que es una auténtica castaña. Por, de todas es verdad que de Nintendo 64 se recuerdan pocos juegos malos, siempre se, siempre se recuerdan los mismos. Pero hay cositas por ahí como las que has sacado que, que hostias, que son. Son, vamos. Espera, que es que es un debate que voy a. Mira, no lo pensaba sacar, pero lo voy a sacar. Pero primero, opinión de Quique. Mortal Kombat Mythologies. Sub Zero. ¿Qué te parece? Quique? Horroroso. Donkey Kong. Horroroso. O sea, me parece horrible. Y además, yo lo que, que en todo 64, los juegos que eran malos eran muy malos, tío. Sí. No sé por qué, eran. Eso, sí, eso, se veían eso lo estuvimos hablando, ¿eh? Sí, eran horribles, tío. Hay otras consolas sí. que, bueno, a lo mejor pasaban mal desapercibidos porque hubiesen más lanzamientos o algo. Pero Correcto. eran horribles. Mm. Sí. Vale, a ver, Lázaro. Yo luego a no voy a retomar ese argumento, pero ahora, Lázaro. Mortal Kombat Mythologies cero eh, Para alguien que le gustan los juegos de lucha en 2D. Y a mí, <coughs> ojo, que, que tú sabes que a mí también me gustan sí, a ti también muy. te gustan, pero bueno, yo era sí. muy de Mortal Kombat y, <coughs> y yo creo que. No era muy normal encontrar cosas como los Tekken Force, que era un juego de lucha sí. muy bueno, que de repente tenía pues una especie de, de historia que te podías mover y tal, que no era un round ahí, un combate y ya está. Entonces, este. Era un más de toda la vida. Un más de toda la vida. Sí, bueno, lo que pasa es que. Consolita lo hicieron. de, una de forma... plataformas horrible. Claro, es que le metieron plataformas, le metieron un sistema de control un poquito diferente. Y a mí la verdad diferente. es que me gustó. A ver, yo jugué en Play 1, ¿eh? El de Nintendo 64 no lo probé. Un poquito diferente. A ver, era, era la misma mierda. En ese caso a mí, era la misma joder, mierda. Pues a mí, a mí me gustó. O sea, yo me lo acabé, me he encantado de la vida, ¿eh? A mí me gustó mucho, tío. Joder, yo creo que, me yo me creo que mucho, le mataba tío. la brusquedad esa que tenía de desplazamiento. Claro, tío. tío, es que. Ahí que te decías tú, hostias. Le mataba Como todo. Si no de digo, las cosas, tío. Que era muy malo, o sea, era malo todo Era un, con, todo todo, un en control durete, o sea, era un control. Era mover a un personaje de Mortal Kombat en un escenario con plataformas. Sí, ya, la acertar la con los saltos es y esas cosas era complicado. Pero no sé, a mí me. Eh, no me parecía mal. A ver, también el tengo en cuenta. El control era malo, las animaciones y el juego en general, pero por lo demás estaba bien. Lázaro, eras, eras joven e imprudente, tío. A saber lo que estarías viviendo en esa época, pero. No, no, yo creo que el problema era que en aquellos tiempos, que era un poco el principio del polígono de Play 1 y no sé qué, eh, no había juegos como el, el Double Dragon o el Final Fight. Entonces, en cuanto hicieron algo un poco parecido ya te agarrabas ahí como vamos como un loco Sergio, Sergio vas a decir algo antes esa analogía que ha hecho tío <laughs> no, hombre me refiero a un juego de lucha de ir por la calle yo contra el barrio como dice Bruno sí sí tema sí, sí, sí. de toda la vida tema de toda la vida pero a ver la historia está en que tú ves Batman Villon y te sonrojas porque causa rechazo pero es que el Mortal Kombat Matory es causado el mismo rechazo. Lo que pasa es que Mortal Kombat y como que te llama un poquito más la atención y tal, pero es la misma mierda. A mí Batman no sé, me encanta, no sé. a mi superhéroe favorito. Pero yo cuando vi eso me daba... O sea, dije, pero es para palear al, al desgraciado basura que ha yo hecho... Creo que esta estoy, pedazo de mierda. entre Batman Billion y su cero... Hombre, estoy de acuerdo. Mortal Kombat Matory y su cero... Sí. Ganas, ganas a Zero, pero por 0,5. Exactamente. Sí. Bueno, vamos a, pero, vamos a dejar ahí el debate. Abierto, lo podemos tirar ¿no? mejor, ya. O sea correcto bueno si sí, vamos a dejar Oye, voy a retomar voy a, voy a retomar el mortal a ver, kombat mythologies tío retoma. Y el próximo día y el próximo día lo comentamos que por cierto creo por matizar que la versión de play era un poco mejor porque tenía vídeos, tenía, sí, tenía videos ¿no? mientras que la de 64 joder la de 64 tenía muy historia juego tenía una historia profunda sí tenía historia ¿eh? muy chula <risa> <risa> <Tenía> así, <hombre. risa> profunda no me joder. Creo, no, Para lo no coño que la habían intentado es un juego de lucha tenía un montón de estaba la historia estaba igual de cuidada que en los mortal kombat normales que tenía sus sus movidas de, de salto dimensionales y Samsung y no sé quién y no sé cuánto. Bueno, o sea, sí. que ahí un poco, un poco peliculero. Sí, claro. claro. claro no. Sí, sí. Yo he dicho sí, luego... alguna vez que he, que he intentado saltar tres metros y no puedo. Pues es lo mismo. O sea, lo intento, pero soy incapaz de hacerlo. Pues está la misma mierda. Y yo intento ligar con muchas chicas y luego ya el resultado es aquello. Sí. <laughs> ¿Qué? A ver, hay que decir también que el siguiente fue el, el Mortal Kombat. El Special Forces. Que será peor. Eso era es. una auténtica basura. Eso era Era, un era mierda, Ponzoña. Era, era, <laughs> era muy sidoso. Lo que pasa hacía, es que. Hacía juego, hacía Goti al, al Mortal Kombat Mythology. Correcto, 0, es que es muy triste. Sí, sí, estoy de acuerdo <laughs> contigo. Y mira, ahora que lo mencionas, que además mira, se me había ido el hilo, por el tema de lo que habéis dicho antes, de que en 64 estarían juegos muy, muy malos y tal y cual. El problema de 64 es que. Salían pocos juegos, esto lo sabemos. Entonces, cuando salían muy buenos, muy malos, yo creo que tenían más trascendencia. Sí. Pero, pero, es que hay gente que me dice, no, es que en Play, yo creo que tú me lo llegaste lo... a decir incluso tú, Lázaro, que en Play no sí. salían juegos tan malos. Sí, en que salían muchos juegos. Yo tenía juegos esa mucho... sensación. Claro, pero es falso. O sea, en Play salía, ¿por qué? Porque en Play salían tropecientos mil. Claro. Es que hay uno de, de Play, el Bubsy 3D. O sea, lo de Bubsy 3D, o sea, yo no he visto un juego. <laughs> no, pero es cierto. Es, yo, yo estoy de acuerdo es eso. Yo estoy de acuerdo ahí con vosotros Lo que pasa es que como Nintendo 64 salía menos juegos La proporción sí. era peor claro. Y además creo que, que hubo Hubo un interés de las compañías por apoyar a la consola Nintendo siempre lo hacía bien Y Rare también Pero el resto de compañías se interesaban de inicio Y luego ya lo hacían por, por absoluta dejadez Y una inercia muy loca Y ya casi todo el mundo sacaba juegos malos Al final que no fuera Nintendo y otras compañías en general Alguna, me refiero sí. Estoy de acuerdo en parte o sea se perdió el interés por la máquina se perdió el interés por la máquina sí entonces... sí, sí eso, está, eso está claro pero sí. había compañías externas como a o sea claim lo bordaba claro. en sí. quien en, quería, tú quería tú... hacer juego bueno lo seguía haciendo eso está claro eso es claro. eso es o sea había gente que le cogía mucho muy, o sea, el truco a la, a la consola y los que le cogían el truco ojo de paradigm se salía haciendo juegos también mm. entonces es un poquito es que es diferente porque en play salía mucho muy bueno regular claro. Y muy malo Pero mucho Mientras que en 64 Pues era diferente Entre otras cosas Por el sí. tema cartucho Ya lo sabéis O sea, es que Sí, Pero bueno, oye Vamos a dar capetazo a esto Porque es que si no nos vamos a quedar Que sí. esta mañana Quedamos, así, Que tampoco haya tener, mucha prisa la Vamos hora. a tener que hacer Dos partes de, del podcast Primera sí. <laughs> 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 sí, la primera Que estamos jugando Y luego sí. ya el resto <laughs> Porque madre mía Pero bueno Eso en cuanto a los retro Que ya se pierda hasta el hilo eh, En lo moderno He estado jugando a Ocean Horde 2, que es Es una especie de Zelda Breath of the Wild, así uh -huh. de claro. Es que es un clon. Yo lo estuve pensando el otro día y dije, joder, macho. Es impresionante la cantidad de juegos muy, muy, muy parecidos y muy muy clónicos a Breath of the Wild. Ya has jugado al Phoenix Que están Raiden? apareciendo. Eh, <laughs> yo no he jugado porque está en Estadia, pero efectivamente, vamos por ahí. Es que, joder, macho, eh, no paran de salir clones evidentemente que no le llegan ni a la sola del zapato, pero en este caso por ejemplo Vision Horde 2 está bastante bien. O sea, es un juego bastante meritorio que es un, es que de verdad es un Zelda Breath of the Wild muy 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 clónico. Tiene prácticamente lo mismo. Quizá tiene más mazmorras de las que tiene Breath of the Wild, que ya sabéis que se fue al tema santuarios y tal, pero es que pff, unas copias no te, no burdas porque son buenas copias, pero claro, copiar a un juegazo como este pues qué pasa? Pues que se quedan en el 7 más o menos y ya está. Pero bueno, si te quedas con ganas de más, más de, de más brizos de wild puede merecer ¿no? la pena. Uh -huh. Luego, está jugando a Forgone, que es un joder, es un juego bastante particular, entre comillas. Pues un este es un Metal Bania es El típico juego que se inventa Sergio Co Corre. Se el Forgón, forgón blindado. <laughs> pues pues este a lo El Forgone Wars. Eso sí que era bueno. ¿eh? Pues este a lo mejor te haría. ¿A ti te gustaría Lázaro porque es un poco Dead Cells? Un clon. Sí, a ver, no tiene, evidentemente, no le llega tampoco. O sea, Dead Cells yo creo que es top en, en su género. Y este se queda, pues también un juego notable, pero joder, es que son clones, macho, sobre todo la estética que dices, tío. O sea, es que es un poco, un poco de vergüenza. No sé, con otra cosa que está muy bien y tal, pero tío, no sé, es, es que se parece mucho, eh. Sobre todo en cuanto a estética. O sea, si yo tú tengo... ves un pantallazo, eh, lo puedes confundir con Dead Cells en un momento. ¿En serio? Dado. Si, no has, si no has jugado mucho, si no has jugado mucho lo puede llegar a confundir sí qué maravilla me lo apunto luego luego eh, crown trick que este, jo, este juego es súper particular macho es ya estás un inventando rock juegos like? tío <laughs> sí. este también o sea, Estos son de la, de, la, de la tienda digital de Nintendo todos no eh, correcto correcto a ver este es Joder. un rock like pero que tiene mucho de dungeon crawler de hecho para mí es más casi más de dungeon crawler que rock like por qué porque es muy mazmorra en el caso, en el. Y a ver, tienes que ir avanzando por mazmorras y tal. Pero en lugar de ofrecer un sistema de, de batalla, pues más o menos como los rock -likes, que suelen ser más o menos fugaces, bastante dinámicos en general. En este caso es al contrario. O sea, va por turnos. De hecho, ya no es que te desplaces por, por teselas cuadradas que también, sino que cada vez que te desplazas, consumes un turno. Cada vez que realizas una acción, consumes un turno. Con lo cual es un es una visión bastante diferente de la que tenemos del tema rock like que eso sí mueres mucho los escenarios se generan de, de manera aleatoria cambian los enemigos de sitio los objetos y tal pero es bastante recomendable ¿eh? el, el juego este eh, qué más está jugando a, Pump, a cómo se llama a pumpkin jack a la calabaza jack que es el típico juego este de, de Halloween eh, aventura clásica plataformera 3D bastante buena es, a ver, evidentemente te tiene que gustar la ambientación un poco medieval. En cuanto a ambientación se parece mucho a medieval, pero en cuanto a desarrollo es un plataforma clásico. Lo que pasa es que mete enfrentamientos contra jefes finales que molan bastante y luego unas secciones en todos los niveles que son como eh, huidas o persecuciones ahí o en coche o a caballo, depende de, de la montura, que rompen con el ritmo de juego y está bastante bien. El único problema que tiene el juego es que en, unos, en unas partes muy concretas el personaje este se quita la cabeza, entonces vas con la calabaza por ahí y tal. Y esos niveles están metidos un poco para mí con calzador. Son como, vienen a ser como minijuegos de habilidad, a veces puzzles y tal. Pero para mí no es que sobren, pero cuando, cada vez que, llego, que llega a un punto de eso, se quita la, la cabeza, Decía, a ver si me la acabo esto rapidito, que es un poco coñazo. <laughs> y, y ya está. Y luego, para terminar, he estado jugando, pero poquito, a, a Streets of 8 que a mí me encanta. Soy carne de cañón de eso. De hecho he jugado poco porque yo espero que lo termine sacando en, en Switch, que es un juego que le, pega, que le pega bastante. Aunque haya que pagar, si tengo que pagar cinco euros o 10 euros, no creo que lo vayan a poner más, más caro en algún momento dado. Que ahora eh, estaba en Steam, ahí estaba gratuito. Ya creo que no sé si sigue estando gratuito o no, si ya se me escapa, pero está bastante bien. Que es un Street of Rage con los personajes de de la saga Yakuza, y pues eso. No sorprende nada, pero mola bastante. Yo sí. lo tengo ahí descargado, pero no, no, he probado, no lo he probado todavía. Se deja jugar, además, ya sabes que es cortito, o sea, se sí. pues, avanza bien y tal. Así que así que nada. Pues nada, hasta aquí aquí estamos hasta jugando. Aquí la vida. Yo creo que hemos hecho. Yo creo que es récord, básicamente. Debo de llevar casi una hora de, de historia, pero bueno, hasta bien. A mí, como me molan los debates, estos retro, pues encantado. <laughs> eh, no pasa nada. Y ahora vamos a saco con la actualidad. Y vamos a dar ya unos palos, ¿no? Para empezar, unos palitos aquí a Electronic Arts y a, joder, a 2K, que últimamente están que se salen, sí, porque están tope, ¿eh? les han llovido las críticas, lógicamente, eh, con el tema de los anuncios publicitarios directamente que han metido en sus videojuegos, concretamente, primero empezó Electronic Arts, quien no, con UFC 4, y luego, como últimamente se apunta a todas las modas malas, 2K. Eh, con el NBA 2K21, que es cuando ya, la, claro, evidentemente UFC es un juego más nicho, sí. mientras que el 2K21 es más tal, y, y les han llovido los palos por todas partes hasta el punto que 2K ha dicho: No, no, no os preocupéis, que vamos a sacar un parche para corregirlo y solucionarlo y quitarlo. ¿Qué os parece de, de primeras? ¿Qué te parece a ti, Lazar? de primera la, la, la pues, historia esta? Me parece que va a sentar precedente, que eso es lo malo. Que como alguien ya lo ha hecho, pues sí, sí, o sea, si, si hay alguien que necesite motivos para enfadar a los jugadores <laughs> o sea, es que en, en, cuanto, en cuanto salga alguna mierda de estas siempre hay alguien que lo copia o sea, yo no entiendo todas las, uh -huh. todas las mierdas que hay que ha enfadado a la gente que no, que no la quieren nivel siempre uh -huh. acaban repitiéndolas y se acaba haciendo como, como una constante y, y algo normal uh -huh. una cosa más hay que meter no sé es, el problema, es que un, se es un absurdo uh -huh. Claro, ¿Sí? claro, claro. O sea, ahora mismo nos, nos parece una locura. En juegos deportivos que parece que encaja un poco, bueno, tampoco tienen tan... Pero al final, tío, cuando vayas a un Zelda y, no sé, vayas a Villa Amazon <risa> o... Villa <laughs> 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 pero ¿qué coño es esto? Sí, sí, sí. Además hay, hay un conflicto ahí súper absurdo que es, vamos a estrenar una generación de consolas que no tienen cargas <laughs> pero entre, <Sí. risa> entre de, determinadas partes vamos a tener que comernos un anuncio. <laughs> ¿Qué mierda es? O sea... <laughs> El, el problema es que, o sea, digo que, que puede convertirse en algo normal porque, no sé si por suerte o por desgracia, a mí me parece una mierda, pero tengo que decirlo. Yo tengo Movistar y tengo Movistar TV desde que, es, desde que nació uh -huh. y tengo la aplicación de Movistar y al principio, cuando tú veías algo en, en la aplicación de Movistar no tenías que comerte ningún anuncio. Ahora te lo comes en así batatas, Poquito igual a poquito y cada vez que reproduces cualquier basura, sí. te tienes que comer tu anuncio, que es como, Qué vale, pago, ya pago la suscripción. Y ahora encima tengo que pagaros a vosotros el, el, las copas del fin de semana comiéndome este anuncio. ¿no? Es que no tiene ningún sentido. O sea, que, es que, que no es gratis. O sea, que pago un, claro. una pasta todos los meses. Pues esto igual, es como, te pago 70 pavos por un juego y Eso encima es, tienes claro. que sacarme más pasta. O sea, tienes que recolectar ahí más dinero a, a, a los anunciantes. Y que yo me coma el anuncio. O sea, es que no tiene ningún sentido. Vamos. Uh -huh. Tú, como lo ves, Marcos, yo es que suscribo lo que ha dicho Lázaro porque es a donde yo iba. Yo, si sí, fuera free to play, sí. lo puedo llegar a entender. Claro, o claro. si es un. En Genshin Impact, pues lo pueden llegar a entender. Te meten ahí y tal, pues vale, es free to play. Pero un juego que estás pagando a full price me parece la mierda. ¿Tú cómo no lo ves, Marco? Yo lo veo, lo veo mal, lo veo mal. Y como dice Lázaro, el tema de SSD y la aceleración de cargas no le va a dar la excusa para poder ponerlo y aún así lo van a intentar. Está claro. Porque, a ver, si no es invasivo, porque en el UFC creo que sí te sale, ¿no? En el. Yo te o sea, lo he probado. Durante el combate pero, te pero, sale ahí y... como anuncio de HBO, o no sé, una cosita ahí abajo, o la sí. cuarta temporada de no sé qué, no sé qué historias. Pero te estás viendo el combate y te hace mirar abajo, o sea, te está, te está molestando. Sí. Claro. Y el de NBA 2K creo que es en la carga, solo. No en la sea. carga. Uh -huh. Es, es carga la carga solo, ¿no? Sí, sí, es en la carga. Sí, sí. A ver, es menos invasiva la carga, pero es lo que decís, estás pagando 70 euros, además. 2K son los, los que han subido el de PS5, por ejemplo, 10 euros Correcto, más. Correcto, es sí, verdad. Con lo cual ahí ya va ganando dinero. Entonces, eh, yo, a ver, lo veo lamentable. Lo que pasa es que estamos en un momento en el que se hacen cosas absolutamente lamentables en general. Porque eh, si tú miras lo, lo que hacen los juegos de móviles... Ya, yeah, sí, sí. O sea, eso va a, va a acabar pasando en todos los free to play. Te van a estar Tiene machacando, machacando sí. con eso constantemente. Ah, igual, es que vas a tener que comértelo, si no te compra 27.000 joyas diamantes o mierda de esas que, que venden. Sí, pero esa es la mierda de negocio y tú lo sabes porque es free to play. O sea, ahí sí. no es que le. A ver, a mí me da mucho asco eso, ya lo sabéis. Pero lo, lo, lo entiendo, ¿vale? O sea, tienen que sacar dinero de alguna parte, es comprensible. No, yo, yo, yo aquí no. Si un poco de product placement ahí, como dice, una pancarta, alguna cosa en el juego y eso, uh -huh. pues ya llevan haciéndolo mucho tiempo y oye, les da. Le, le genera sus beneficios y puede bueno, sí, hacer mejor con eso. Dependiendo del juego, le da hasta realismo, ¿no? Que, que aparece. Claro, un sí, producto sí, sí, sí. sí. Eso es. La verdad que sí. Eso sí, esto me parece absurdo y a veces parece que somos. O sea, nos quieren tratar como si fuéramos tontos. Porque, vale. no vamos a meter esto aquí y que no pasa nada y nos llevamos una pasta aquí muerta uh -huh. y de puta madre. Y ya verás cómo a la gente le va a molar porque ve una cosa ahí que. No, lo peor de todo, le va a molar, ¿no? Se va a acostumbrar. Y sí, el, 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 cuando el, lo haga FIFA y cuando lo haga tal y cuando lo haga cual. Pues no va a tener más remedio que comérselo y ya está. Sí. Lo, lo peor de todo es que a lo mejor hay otra alternativa, que es la que tiene Apple, por ejemplo. Que es el 90% de los juegos que hay en, en la Store. Uh -huh. A lo mejor son la leche, porque hay juegos muy buenos. O a lo mejor son una basura y cada, cada nivel, cada nivel que completas te sale la típica mierda, el típico anuncio que uh -huh. tiene el contador en una esquina, que te lo tienes sí. que comer por narices. Uh -huh. O sea, hay juegos que me los he bajado, he jugado el primer nivel encantado, me ha salido eso y he hecho, uf, instalar. Sí, fuera, sí, cabría, pero claro, el tema es que la alternativa tienes el el, el Apple Arcade. Entonces, ¿qué quieres? Juegos uh -huh. sin anuncios. Pues a la paga la suscripción. Espero uh -huh. que, <laughs> que eso tampoco uh -huh. siente precedente ni sea una alternativa a lo de los anuncios en los juegos, porque entonces ya es para Hombre, otra cosa es que te vendan el juego a mitad de precio con anuncios. Claro, oye, pues no es, no es mala idea, ¿eh? Es que eso es otra cosa, pero te lo digo, o sea, es una, es de coña, pero es diferente. A mí, a mí, vamos a ver, que metan eh, product placement en según qué cosas? Imagínate, estás ahí jugando al, o estás en, una, en juego de coches y te aparece Coca-Cola o Pepsi o su tal sí. en una valla, pues me da igual. O sea, incluso dices, pues mira qué bien, me da lo mismo, vale, vale, pero lo que no puede ser es esto que ya es anunció. Te lo comes con patatas, bueno, con, pagando full price por, un, por el juego y ya está y no pasa nada, pero ¿qué es esto? O sea, lo que es, es que no. O sea, a mí me parece un desprecio por los, por los jugadores total y absoluto. Sí, sí, o sea, un desprecio. Pero, es pero también lo es venderte un juego digital a 80 euros, o a 70, <laughs> o incluso a 60. Bien, lo que pasa es que ahí está el conflicto con los retailers. Es que eso es otro melón. Sí, ¿sabes? eso es otra historia. historia. Lo entiendo pero, porque es así, pero es otro melón. Uh -huh. Pero es injusto, es injusto. Sigue siendo injusto. Pues sí, pero. y sobre todo en Switch, por el tema de Además, porque... yo creo de todas formas que si tú recortas 10 euros al digital, el que más o menos lo quiere físico lo va a seguir comprando físico, seguramente. Sí. Otra cosa es que lo pongas a mitad de precio. Entonces, a lo mejor ahí dices, hostia, pues este que me convence a media me lo compro digital. Pero si tú un cyberpunk lo pones a 70 físico y a 60 digital, con el que lo quiere digital se va a comprar digital. Pero el que lo quiere físico un porcentaje uh -huh. mínimo va a ser el que va a variar de, de estrategia. Sí, sí puede Esa ser, cosa. pero eso es otra historia. Y una cosa, eh, viéndolo desde, otra, desde otro punto de vista, otra perspectiva, uh -huh. eh, a lo mejor el, el tema de los, de los streamings y de, de la cantidad de millones de, de visualizaciones que tienen los juegos, ¿Sí? sobre todo deportivos, uh -huh. es lo que, ha, lo que ha obligado, no, lo que ha empujado a, a 2K en este caso, por ejemplo, a meter anuncios. O sea, a lo mejor se han juntado con los publicistas y les han dicho, mira, tenéis eh, 200.000 visualizaciones por minuto porque uh -huh. este streamer, este streamer, este streamer va a estar jugando a nuestro juego que tiene 7 millones de suscriptores y dicen, bueno, pero es que si, sa si sales en el menú no, no, tú no te preocupes que te vamos a poner el anuncio en medio de en medio de la carga del juego, ¿sabes? que, que de cara al, al usuario no creo que sea el o sea, no creo que el usuario sea el, el foco principal o sea, el, el objetivo de, de esos anuncios. Yo creo sí, que pero es, el, es la misma Pero Toda es la, la misma popularización de, de los streamers y de los millones de, de sí. visitas y tal, yo creo que ese es el problema. Pero en la práctica, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, me parece bien lo que dices, pero en la práctica, ¿quién, es, quién, quién está visualizando eso? Te lo, te lo está sacando igual. Efectivamente, el que se lo come es el que juega. Lo claro. consume de otra forma, pero te tragas la mierda del anuncio exactamente igual. Pues ya está. Bueno, sí, sí. tienen que hacer crear una fórmula que persiga a los streamers y eso lo... Se lo meta sí, a ellos solo. Le tío. casque el anuncio ahí y, y ya está. <laughs> basura, inte basura inteligente, ¿no? Vaya que no. En fin, en fin vamos a, a dar carpetazo a esto y vamos a meternos con, con FIFA 21 y sus ventas en España, al menos en la, en la primera semana, porque es bastante llamativo. Aunque es cierto que sigue pues, lo plasmado en UCA, que más o menos ha reflejado pues casi uno a uno lo, lo que ha sucedido aquí con lo que pasó eh, en Inglaterra. Y es que en la primera semana ha vendido 130.000 copias. Hablo solo físico, ¿eh? Eh, evidentemente el juego más vendido de, de la semana, en la, sema, en la primera semana de lanzamiento. Eh, que parece que, bueno, parece, de hecho, son buenos números, pero al menos en físico supone aproximadamente un 40% menos de lo que vendió la anterior entrega. Y lo interesante del asunto, que a mí ya sabéis que me llama más la atención siempre el tema este de, de numeritos. Es el desglose, y es que más o menos la versión de PlayStation 4, de esas 130.000 130, copias vendidas, 115.000 aproximadamente, corresponden a PlayStation 4, unas 5.000 más o menos, que es donde está la historia, a la Legacy Edition de Switch, y unas 4.500 a Xbox One. ¿Cómo ves el asunto, Kike? muy de, muy de FIFA. Bueno, yo pienso que la bajada de las ventas con respecto al año pasado puede ser en relación a que la nueva generación está ahí y habrá gente que se está esperando a lo mejor para pillar la nueva generación. Pienso yo, no sé. Uh -huh. Y luego uh -huh. lo de los números, tío, es que no mienten. Al final, la gente que tiene cada consola se demuestra clarísimamente. Y donde está Microsoft, se demuestra también. Para uh -huh. mí, es, es que es el, o sea, cada uno puede defender lo que quiera defender, pero al final los números. Están ahí, yo pienso que no sé, es que hasta cierto punto, tío. FIFA también a mí me ha gustado, yo lo, lo estoy jugando y demás, pero uh -huh. también hay que prestar atención a lo que está haciendo Konami. Y a ver, los usuarios al final también ven que en muchos aspectos, aunque haya algunas novedades, el juego es uh -huh. que hay muchísimos aspectos que es prácticamente muy parecido al del año pasado. Y no te hablo de Switch, uh -huh. te hablo de las demás consolas. Cuando sí, sí. fichas, cuando todo, uh -huh. es que al final dices, joder, es que con una aplicación. Que me renueve es que, que el, el jugador este esté en el otro equipo, casi que puedo pasar. Sí, 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 sí. Y Ahí al final, yo no sé hasta qué punto esta fórmula anual de sacar un juego completo todos los años, eh, simulando que es absolutamente nuevo, va a seguir funcionando. Yo pienso que, que va a tener una progresión uh -huh. a la baja, casi con total seguridad. ¿Lázaro? ¿Cómo lo ves? A ver, eh, no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia y el físico También. se uh -huh. resiente por lo que se resiente pero aparte lo que dice Quique, pues es que hemos visto que el género de la, de la lucha al final se ha movido se ha movido así por actualizaciones y tal uh -huh. entonces el problema, el problema es que la gente eh, sigue dejando ese ACO, dinero alaco que hablábamos la semana pasada ya ves. o sea que yo, yo no era consciente de que de lo que nos contaba Alberto no lo, nos lo contaba o, o no sé si fue Quique, que, que, que tiene colegas que se, que se reservan 200 pavos. No, no, eso te lo dije yo. Eso lo, lo, lo contaste tú, yo. ¿no? Sí, sí, sí. Que se reservan pavos. 200 pavos para pillarse sí. el juego y el resto de pasta en sobres de, de Ultimate Team. Sí, sí. Tal o sea, cual. es, es todo, todo lo, toda, el, toda la pasta que te has dejado durante un año en el FIFA 20, la acabas de tirar a la mierda. O sea, uh -huh. esos 200 pavos o esos 1.500. Sí. O sea, porque uh -huh. no sé lo que se gasta sí, sí. la gente. Pero todo eso en un año lo has tirado fuera. O sea, está fuera. Es como si yo me compro PlayStation 5, pero el año que viene la tiro a la basura porque no me funcionan los juegos y uh -huh. me tengo que comprar otra consola. Eh, sí, o sea, sí. te, te gastas la pasta en FIFA 20 y cuando sea FIFA 21, como nada en absoluto de lo que tenías en FIFA 20 te sirve porque todo se resetea, uh -huh. te tienes que volver a gastar toda la pasta y vas así. O sea, lo y sigues haciendo desde FIFA. Sí, la gente FIFA, lo sigue haciendo. Yo creo que fue FIFA 07, puede ser, cuando entró. Cuando otro Ultimate Team o FIFA no acuerdo, 08. Ha, algo así. ha llovido ya, ha llovido, sí, sí. Entonces, uh -huh. eh, mientras la gente siga haciendo lo que está claro que lo sigue haciendo, uh -huh. pues lógicamente van a seguir haciéndolo los, los desarrolladores. Y yo creo que en el caso de Konami, pues por, lógicamente por músculo y por y porque no tiene el mismo nivel de usuarios, porque lógicamente no exprime el bolsillo de los jugadores como <laughs> lo hace FIFA, porque eso es evidente. Sí, sí. Pues habrán dicho, mira, vamos a, a relajar. Este año va a ser una actualización y poco más. Y ya con uh -huh. las consolas nuevas arrancamos de nuevo. Pero el, el tema es que con FIFA, como la gente sigue gastándose ese dineral absurdo, pues sí. lo van a seguir haciendo. Vamos, es lógico, yo lo seguiría haciendo, por supuesto. Uh -huh. ¿Tú cómo lo ves, Marcos? Pues a ver, no soy un gran seguidor de FIFA. <laughs> eh, pero reconozco que, a ver, el tema de las cifras puede ser un poco por lo que decís tema de pandemia, habría que ver las digitales por donde han ido. Eso es. Luego sí. también creo que la situación en la que estamos, a mí me pasa, eh, me produce como el fútbol, me, me genera menos interés desde hace uh -huh. tiempo que, que antes. Con lo cual también uh -huh. puede, haber, puede ser que haya gente que, que no se haya comprado directamente o que espere un poco a que baje o a pensar si se va a comprar otras cosas. También con la nueva generación para ahorrar dinero y comprarse uh -huh. una máquina. Uh -huh. Puede coincidir eso. También el ruido que ha hecho lo de la versión de Switch, ¿no? Que... Que también ha enfadado sí. un poco a la gente sí, sí. y luego todo el tema es que todo, es que yo creo por ejemplo incluso lo del jugador de la carátula de lo que es una, una fórmula del pasado yo queda igual a quien pongas o sea sí. no hace falta mira fíjate solo para ahorrarse dinerito ya electrónica si es más rico todavía ahí amasando <laughs> amasando sí, las como monedas tí, como tío no pongas gigante. a nadie tío no pongas a nadie pon una silueta ahí el o logo logotipo de, y de FIFA y es que te, y te forras más todavía macho Sí. Es que da, da igual a quien pongas, que además al que pone lo revienta la temporada. Además, sí, suele pasar. Sí, es verdad, es sí, así. Sí, sí, siempre sí, se si has dicho, no, no. La maldición de FIFA, ¿no? Es falso, una leche. Es, es que pasa merídico, muchas veces, pasa muchas veces, tío. Correcto. Y pues, pues no sé. Conté un lo que poco pasó con Kaká, yo, ¿no? ¿Y con sí, Mazar, que trabaja en Electronic Arts. Y el año pasado pues, no, no se sé, estaba Coutinho en el Pro Evolution también. Y... Sí, 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 O sea, eh, hay una, una, un índice de probabilidad muy alto en que te reviente la temporada si sales. Te ahí. onda, sí, sí, sí. claro, te la juegas, sí. Uh -huh. Entonces, a mí me parece como que, joder, que para ellos es una super fuente de ingresos y tal, y que ya les parece como hasta normal, que apenas tenga novedades y que te sigan cobrando ese preciado por los juegos. O sea, les parece... Pero lo, siguen, lo sigue pagando. Que digamos, que la si la gente sigue, sigue, sigue comprando, claro. nosotros no. nos curramos unas cosas, no sé qué, el balón, que siempre mejora, nunca sabes bien de bien. Casi puede, nunca. ¿Sí? <laughs> correcto y ese tipo actualizaciones no sé qué y luego el modo está bueno, ya lo de los cromos eso ya no lo entiendo ahí ya no me meto porque no es quiero una, ni pensar en es que, una locura hasta dónde puede llegar eso y yo creo que es para gente muy de FIFA o sea gente es un usuario que es su sueño sacar FIFA todos los años y disfruta mm -hmm. hemos conocido gente que nos llamaba a la redacción así lazo acuérdate un un lector que nos llamaba todos los años preguntando por el de PSP que más era la perversión pero pero ¿y, y creéis que va a mejorar los regates pero creéis que, que van a hacer que, que las plantillas no sé qué pero creéis que y se tiraba así como una hora al teléfono preguntándote cosas cada dos Madre semanas vida. sobre el PSP los tres meses antes de que saliera. Entonces, es gente apasionada, pues como, no sé, supongo como el de Call of Duty, como el... Sí. Y como la gente de Fortnite. Hay gente que está, joder, que le gusta esa fórmula muchísimo y, y para ellos es, es... Pues es un acontecimiento sí. especial y único todos los años. En este caso yo creo que hay, un, hay una pescadilla ahí que se muere de la cola, que es... O sea, por un lado pienso que, que Electronic Arts... Gana muchísimo dinero, pero tiene que soltar una pasta por en tema de licencias. Uh -huh. eh, Bastante tiene, grande, tiene sí. Tiene que haber un porcentaje de toda esa pasta que se embolsa para, para, para pagar todas las licencias, increíble. Claro, es más, de hecho, y perdona que te interrumpa, es el gran, para mí el gran problema que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que es, una, es la barrera que hay ahora mismo en el tema fútbol que Es la inversión que tienes que, que, claro. que realizar para, para meterse en él. O sea, de hecho, hay mucha gente, sí. ya lo sabéis, que hace mucho tiempo, a 2K precisamente, le dice: Joder, ¿por qué no nos no metéis? Que igual que estáis con otros deportes como NBA, tal, Pressing Catch, metros en el fútbol, yo creo que es la barrera que tienen, que es. Te tienes Porque que asegurar ya de primeras unas ahí... ventas, unas ventas muy grandes para invertir en. Si quieres estar en fútbol hoy día, tienes que tienes que gastarte no, un, claro. mucha movilidad. Tiene mucha que ser una locura. Sí. Pero aparte, aparte de lo que decía. Eh yo creo que el tema con FIFA, o sea, ya entra, porque FIFA es un fenómeno un poco de colegas online y tal, pero uh -huh. es, es mucho más fenómeno a nivel streaming y sí. a nivel eSports, o sea, es un uh -huh. es un es un, es un genera muchísima pasta para determinados usuarios uh -huh. que tienen millones de seguidores que van a ir detrás del FIFA también van a ver si consiguen lo que ha hecho tal, el cromo, a ver si le sale Cristiano, Ronaldo, no sé qué o sea que uh -huh. al final es genera mucha pasta en muchos sitios al <laughs> final el usuario el usuario medio que somos nosotros somos los que nos dejamos el, el dinerete pero pero creo que hay una serie de intereses ahí que, que es inevitable que salga todos los años y porque no sacan cada seis meses pero seguro que cada seis meses vendería igual o sea, es que al fin y al cabo o sea, hay una serie de hay un porcentaje la, acuérdate de jugadores... acuérdate Lázaro que lo hacían con los mundiales si las Eurocopas es los cierto acaban... es cierto <laughs> ves ahí ya se dieron un poco la hostia Sí. Ahora solo falta que, 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 que pase lo que ha dicho Kike y que empiece un poco a flojear uh -huh. el sacar una cada, cada año, sacar un juego. Uh -huh. Es que no tiene mucho sentido. O uh -huh. sea, hacer una, un, un juego gordo y actualizarlo al año siguiente y luego hacer un juego, o sea, ir un poco cada dos años me parece bastante más lógico o algo claro. así. Y, y le pasa bueno, igual sí. al N y a 2K también, claro. Que con sí. los primeros años iba evolucionando mucho, pero en los últimos tres se nota un poco menos porque está a un nivel altísimo, eso es cierto. Claro. Pero, verdad que, si pues, además te pillas el de nueva generación por 70, 80 euros, ya. Yes. Sí. Porque a lo mejor es el, el usuario de ese juego FIFA y demás se compra 3-4 juegos al año o dos y uno de ellos es ese, que tampoco lo sabemos. Efectivamente, no sí, no poco. lo sabemos, si sí, lo sabemos, Marcos. es así. <laughs> hacen eso, hacen tienen, eso. Tienen el FIFA 20, 21, 22, 23, ahí al lado de la consola y ya está ahí, tienen pocos juegos más, sí. Uh -huh. Sí, es un juego muy, muy fan, pero yo creo que las ventas se van a resentir claramente. Yo creo que. Se tiene que notar, un, sí. Yo creo que es un popurrí de, de todo lo que habéis dicho. Entre otras cosas, yo creo que el fútbol ahora mismo no atrae tanto como antes. O sea, sí. ni más ni menos. Yo creo que es directamente proporcional a lo que atrae el fútbol, que yo creo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros sí seguimos viendo fútbol, pero no igual que antes. O sea, no, no, no lo vemos, no lo seguimos con el mismo interés, ni muchísimo menos. Claro. Eso por un lado. Y luego yo creo que. Yo creo que la fórmula esta de sagas anuales en general se empieza, se empieza a quemar, ¿eh? afortunadamente. Yo creo que el tema de lo, lo que tú has dicho, los juegos de lucha, que por qué no lo actualizan, lo que está haciendo Konami, con, con la edición de este año del Provolution de Soccer y tal, yo creo que esa se empieza a quemar. Yo ojalá, porque yo, a mí me parece que es, una, sí. es un poco vergüenza. Yo estoy Bien, el caso, ver. En el caso de Call of Duty, yo creo que este año va a ser decisivo para eso. ¿eh? Porque al menos, al menos por lo que yo jugué a, a la beta de Cold War. Uh -huh. eh, Modern Warfare estaba tan bien hecho uh -huh. o sea, el, el, el anterior es que es increíble a todos los niveles y este, lo poco que jugué me pareció un, un auténtico un auténtico Por horror el tierno, el multijugador, sí, ¿no? entonces eh, uh -huh. con que te pase eso es que te digo yo que dentro de seis meses va a haber más gente jugando a Modern Warfare que a, que a Cold War sí, pero, no, pero también ese tipo de, de políticas también es complicado, aunque es verdad que ahí elige el usuario ¿no? con lo que más sí. le gusta donde va a todo el mundo pero te puedes encontrar con un, con un GTA online y estar oh, durante por... 35 años con la saga, tío. Ahí. <laughs> en, eso es verdad. Yo le he cogido un poco de manía a eso ya. ya sí, al final, hombre, al final, hombre, al final cambias de, de. O sea, pasas de un juego multijugador a, a un Game as Service, ¿no? Sí, Game si ya está. Sí, sí. Lo conviertes en, todo lo conviertes en Destiny en la vida. Madre mía, Madre. Para lo que hemos quedado. Eh, espero que no. <laughs> Me, ya tengo bastante con que me quite la vida un juego, digo para que salgan más. Efectivamente. Pero bueno, oye, carpetazo a esto. Que ya está bien. Además, me, no quiero seguir hablando más de FIFA, que me, me cansa. O cansino. Todo lo que sea es un poco cansino ya. Vamos a comentar eh, vídeos gameplay, ¿no? Un poco más, más interesante. Empezando por. empezar por, por ti, Lázaro, con Scorn. que como sé lo que vas a decir, ¿qué te ha parecido Scorn? Creo que además. No sé si lo he llegado a comentar en el grupo de WhatsApp, pero bueno, me ha parecido. Poco, sí, o sea, sí. no he aguantado el, el tráiler de gameplay entero. He sido incapaz. No lo has aguantado. No lo he aguantado. Me, o sea, me produce un rechazo que no puedo describir. <laughs> Yo lo he aguantado, no sé. si a ver si mejoraba. O sea, es como, es como. El, el juego en general es como la pesadilla de un charcutero, ¿no? Algo así. O sea, Estás metido ahí entre, entre vísceras, gusanos con formas. Sospechosas, eh, hay una serie de, de cosas que, o sea, me ha resultado al mismo tiempo asqueroso, sí. porque, o sea, asqueroso de, de sangre sí, y sí. de cosas, sí. y, y por otro lado, me ha resultado tan vacío todo, o sea, está todo lleno de, de mierdas, y al mismo tiempo le falta ahí vida, no sé, le, le faltaba algo, y es lo que comentó antes con Marcos, es el típico juego que te dicen. El motor gráfico, no sé qué, y te enseñan una demo de un juego que no existe, que alguien se inventa solo para enseñarte el, el motor gráfico, uh -huh. y parece eso. O sea, es como este juego no va a ninguna parte. O sea, es como pff, mira, hay un pasillo ahí, absurdo, un arma, un arma que es como un, un, una larva gigante, que la, o sea, es absurdo de, 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 de es que no, no entiendo nada, pero da igual porque es una demo. Pues, pero esto es un juego de verdad. O sea, yo, yo no le he visto, no, o sea, no le puedo coger por ningún lado. Es que no le he visto por dónde cogerlo. Es que no, es que no, no entiendo nada, no he entendido, tío. Bueno, bueno. Eh, Marcos, yo es que, ojo, aquí va a haber sorpresa, sorpresa, en, la, sorpresa en las gaunas. ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí. A ver. Se lo piensa. Marcos. Eh, yo, lo, yo, lo he visto, yo lo he visto con muchas ganas. Eh, joder, porque además, como no, de Series X no se está viendo casi nada de... Sí, sí. juegos uh -huh. exclusivos y tal y, y, y me ha pasado un poco lo que, con lo que he interrumpido a Lázaro eh, he seguido viendo el vídeo mucho para ver si cambiaba algo uh -huh. porque me da la sensación de que estaba viendo siempre lo mismo uh -huh. y, y lo voy a resumir parte con una frase que está apuntando <laughs> aquí ¿Qué <laughs> solo tiene algo de a ver, hablo de lo que se ha visto luego a ver sí. el juego entero como claro versión. claro solo tiene algo de personalidad en el escenario aunque todos sabemos de dónde viene pero a los pocos minutos sí. acabas saturando. O sea, es que es una cosa como: a ver, es que este tipo de escenarios mola cuando lo ves un poco, o uh -huh. cuando lo ves de forma lejana, o cuando protagonizan una parte, o, o están relacionados con algo. Uh -huh. Pero convivir en ese, en ese entorno constantemente me genera como ansiedad. O sea, es una situación uh -huh. como desagradable. Entonces, no tienes nada. Eh, a mí no, no me genera ningún tipo de. De sensación de querer avanzar por algo porque me parece que tiene un entorno súper desagradable que lo que me espera es peor todavía <laughs> pero, pero no peor no, no peor porque me asuste sino porque, yo no sé, los enemigos no tienen carisma ninguno uh -huh. son, bichos, o sea, son sí. unos enemigos uh -huh. absurdos es que es un, es, lo de las armas, armas no sabes si pertenecen al cuerpo, si son del otro si si tienes eh, fusionado con el cuerpo y luego te inyectas los úteros orgánicos ¿verdad? siempre han sido una mierda todos o sea, ese <laughs> rollo orgánico o sea, no ha tenido éxito sí, sí, que... en ningún caso. O sea, todos han sido algo incomprensible. O sea, no es que sean malos o buenos como esto es una escopeta. Ah, no, que es un, es un zorro disecado que dispara bolas de fuego, ¿sabes? Es que sí, nunca, sí. no Además, tiene sentido nunca. Por, por el aspecto no sabes la potencia que va a tener. Claro. No sabes bien que si va a lanzar plasma, si va a lanzar líquido, pues se te va a matar a ti mismo al, al, al disparar. <laughs> Y luego, no sé, a ver, lo que he visto es eh, lo que ha comentado antes Kiki, bueno, lo que, lo que va a comentar no sé si lo ha comentado ya <risa> <No>. <risa> que parece un poco, parece un poco pasillero uh -huh. es una mecánica súper simple de coger un objeto, de meterlo, de abrir la puerta la cierro, no sé, y el enemigo golpea y no puede pasar uh -huh. los enemigos, ya os he dicho, con muy poco carisma y luego lo de, lo de cargar las armas ejecutar acciones me parece súper lento porque en algún momento ves cómo se acerca el enemigo un lentamente, tampoco corren mucho entonces <laughs> es como... Hostia, ya que estoy en ese sitio de mierda, de mierda, pero no de mierda de juego, sino de mierda de, de, de desagradable. De es desagradable, Deja, ¿eh? Déjame hacer las cosas rápidas por si me pasa algo y puedo girarme y ver y uh -huh. reaccionar a tiempo. Pero es que cada es vez que carga el arma, hace así, lo carga, no sé qué. Supongo que eso irá, irá evolucionando ahí con las habilidades, todo eso. Pero no sé, o sea, a mí la sensación que me ha dejado es como dice Lázaro, una demo que sacas un año y medio antes en un E3 uh -huh. para que veas lo que va a hacer la máquina. Y, y muy vacía y efectos curiosos ninguno, o sea, se mueve todo muy suavecito a 60 frames y tal uh -huh. pero efectitos y curiosidades o alguna cosa que te diga, joder, esto es nueva generación no, hace que está bien en un PC superpotente potente y ya está uh -huh. bueno, bueno, Kike bueno, a ver, yo pienso que sí que la impresión que me ha dado es que es muy pasillero me recuerda mucho a Doom uh -huh. pero a los Doom antiguos, además de la puerta además que no se abre si no tienes la llave o no sé, la mano, en este caso, de lo que sea yo no, no sería tan crítico con el juego. A ver, puede estar bien, pero puede estar bien si tiene una cierta variedad. Hasta que no se vea el juego en, en su totalidad, no sabemos. Si todo va a ser así, como decía Marcos, eh, puede resultar tedioso. Si es una parte uh -huh. que, que está muy influida por Doom, por alguien también, la estética y demás, bueno, ahí igual quizá pueda, pueda estar un poco mejor. Pero hasta que no uh -huh. No sé, es un juego que me deja muy frío. Hasta que no sepa cómo va a ir en su totalidad. No lo sé. Si todo es así, me parece que llega un poco tarde. Que llega un poco tarde uh -huh. y que no es muy atractivo. Pero bueno, yo, habrá ver. que esperar para verle. Uh -huh. A ver, sorpresa en la, en sorpresa, la condomina. Venga, sorpresa sorpresa en la condomina. A ver, no. No te encantado. No, 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 no me ha <laughs> encantado. Pero he de decir que teniendo en cuenta, y eso sí, teniendo en cuenta que lo ha estado desarrollando, pues creo que es un equipo sueco, una cosa así, muy pequeñito a mí me parece que está relativamente bien, es decir, a mí yo lo he dicho muchas veces, a mí los juegos pasilleros a mí me gustan, o sea, yo no tengo nada en contra de los juegos pasilleros, de hecho, de hecho me gustan, y lo que dice Lázaro, o sea, que produce rechazo el juego te produce cierto rechazo, a mí eso me, la verdad es que me gusta, o sea disfruto bastante... Es que Lázaro, Lázaro es muy cagón, también tenlo en cuenta soy, no pero soy este inflogio, no, es de, no, es, soy no es más de miedo es más de es como, a mí me recuerda un poco a lo que debería haber sido agony juego este nicho que salió hace tiempo que era un poco mierdero la verdad pero más o menos bien hecho en plan shooter eh, que es demasiado parsimonioso pues es posible ahí sí que estoy con, con Marcos es demasiado yo le veo un poquitín lento para ser un shooter pero bueno tampoco tiene que ser todos los, los juegos ahí tipo doom Eterna, frenéticos sea, y tal a mí no me parece mal lo que sí que es cierto es que eh, es cierto que a ver lo que se ha visto es un gameplay de 13 minutos, ¿vale? En esos 13 minutos apenas no haces, haces gran cosa, o sea, pegas cuatro tiros, eh, recargas el arma como 27 veces a uno por hora como tú bien dices y, y le das al mismo interruptor 20 veces. Que a mí es lo único que me ha echado para atrás de decir es que yo mi sentido de, de, de la orientación es una pieza de, de mugre de muchísimo cuidado. O sea, yo me oriento, es verdad, yo me oriento en mi casa y ya está. Me saca de mi casa, me da dos vueltas y no sé dónde diablos estoy. O sea, es así. El caso es que, claro, en ese juego, yo creo que estar en la misma sala todo el rato. Sí, todo el santo rato. Sí. Pero ves que sube, es que baja, su... abre una cosa tal. No es esa joder, sensación. Sí. Si sí, es que sí, estás sí. otra vez en el mismo lado, digo, ¿cómo, ¿cómo se estará orientando el chaval este que está jugando? Porque es, es complicado. Pero quitando eso, a mí, teniendo en cuenta que es un equipo pequeño, eh, a mí, joder, es que a lo mejor es muy triste lo que voy a decir Pero me parece de los Te diría, de lo que he visto de Series X De los juegos, a lo mejor el quinto juego Más llamativo o una cosa así Pues sí que es triste, sí Yo en ese caso prefiero <laughs> el terror un poco más real O más tangible de The Medium Me llama la atención sí. porque sabes Un correcto, poco ahí... Correcto, pero es que The Medium a mí me estás poniendo top ahora mismo Es el juego que más sí, espero sí, no, no, de Series claro. X Top 1 o top 2 Es así, que es lo que, y... es lo que hay Claro, y lo que comentábamos, que estamos valorando el vídeo, luego esperemos que Pero son, son y tal. conceptos diferentes también, Marcos. O sea, de medio sí. es otro tipo de juego. Uh -huh. Y esto es más uh -huh. Doom, el otro puede ir más a Silent Hill, algo así. Ostras, sí. pero si este es tipo Doom, con esa velocidad que, que te transmite, es que da la sensación de que te vas arrastrando por los pasillos, tío. O sea, sí, como, ya, de... la parsimonia. Yo bueno, aposta he para que esté más agobiado. Sí, pero sí, sí. no sé, me da la sensación que pasa como con el halo. Que si dejas el vídeo a lo mejor en 5 minutos. Y Hubiera quedado mejor, pones, puede ser, Claro, porque uh -huh. a partir del minuto 12 cambia un poquito, parece más bonito. Hazme un uh -huh. vídeo de 3-4 minutos, 5 como mucho, y yo creo que la sensación que habría dejado es súper positiva. ¿Te uh -huh. sí. la sensación? Yo, o mucho más positiva. Sí, uh -huh. es posible. Sí. Sí, lo que sí. decís lo que decís de cargar las armas y que, o sea, es como, como si, hablando de FIFA de antes, como si hubieran puesto especial interés en recrear el público con todo detalle, ¿eh? O sea, en un sí. shooter, en un shooter, en serio, tienes que estar ahí mirando ahí el cartuchito, lo bien hecho que está el cartucho en la escopeta. No, el shooter es para hacer otra cosa. O sea, sí, pero a mí la sensación que me da este juego es que no es un shooter al uso, o sea, que juega mucho no, precisamente hombre, con, eso, la y con la angustia con la muerte. eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es, claro, es como si me dicen, no, es algo un juego de lucha que golpea con las nalgas a los enemigos. Ya. No es un juego de lucha al uso ya, pero a lo mejor es una puta mierda. <laughs> el hecho de, de Jugarse así. Es que ese es el rollo, ¿eh? Cuidado donde te metes. Es que, claro, es un shooter. Sí, Te puedes, te puedes hundir con toda la tropa. Claro. Sí, puede ser puede ser pero bueno yo le di una yo le di una oportunidad sin ser una cosa para volverse loco a mí pues me ha, me ha gustado aunque solo sea por por eso a sabes ver. que a la larga se va a convertir en tu distraction al estar este juego mm, no sé tío, es que lo tuyo es muy malo tienes que el distraction basura un battle pero bueno, bueno de ya, veremos, coches. ya veremos cuál es peor no, <laughs> es que no, no te hablo de cuál es mejor no no de cuál es peor que ese es el, el auténtico el auténtico duelo el típico duelo por a ver quién, quién no desciende, ¿no? Es el playoff de, de a ver quién no desciende, ¿no? Vale, vale. <laughs> Qué triste. A ver, otra cosa. Ya que hemos metido The Medium, ¿qué os ha parecido lo nuevo de, de The Medium? El vídeo este que se ha mostrado un poquito enseñando cómo fue a funcionar la dualidad del mundo, digamos, mundo real y mundo espiritual, como llaman. ¿Qué te ha parecido a ti, Kike? A mí me gusta, me llama la atención. Lo que he visto tiene buena pinta. También es cierto que a estas alturas estar esperanzados en este juego... Dice poco a favor de lo que nos espera, a mi juicio. Sí. Pero. Sí, estoy de acuerdo, pero. pero no, a mí me, me llama la atención. Creo que puede, puede ser un buen juego. Uh -huh. eh, Lázaro. A ver, yo he visto poquito, pero coincido con Kike totalmente en que nuestras grandes esperanzas están puestas en juegos super peregrinos, de estudios super novatos y, y rozando el indie. O sea, cuidado dónde vamos. Sí, sí, que pero es la es realidad, como... sí, es la realidad, pero es que vamos a ver. O sea, yo, yo vaticino un juego flojete. O sea, yo, a mí me parece un. A mí no me atrae en absoluto. O sea, me parece un refrito de Silent <laughs> Hill en sus orígenes que no me dice nada, nada, no me dice nada. O sea, yo lo veo y digo, Pff, vale. O sea, podría ser un juego de la generación anterior, de la, de la siguiente, da igual. O sea, no hay nada... tema... o sea, que tú no compras en ese caso el tema de los dos mundos, ¿no? O sea, un poco como Castaño en su día. No, pero es como si, no sé, eh, me he comprado el Crash Bandicoot 4 porque cuando te lo acabas puedes ponerle un filtro de blanco y negro. Y es como, pues vale. O sea, el, es que no, o sea, no es algo que me atraiga. Es que lo veo y no, y no, de verdad que no me atrae. O sea, ya, ya, ya. ya. No, ni los dos mundos, ni el desarrollo, ni, el, ni el, la, no, la temática. <laughs> ¡Ah! Es que, a ver, yo lo siento, que, que en este caso, a ver. Que, que sí, que, que yo soy de Sony a muerte y lo que tú quieras. Es que si saliera en Sony me daría igual. O sea, diría lo mismo porque es un género que, que no me vuelve que loco. Bufa, y el ¿no? juego sí, realmente, sí. el juego tal cual, no me, es que no me llama. No, no, le veo, no le veo nada. Y sobre todo, no me llama por eso, ¿eh? Porque o sea, es un juego de, de lanzamiento de una consola por un estudio que si no es su primer juego, estará ahí, ahí la cosa. Y en un género que... Pues, no sé. No sé. Yo no, no tengo ninguna esperanza, ¿eh? Vale, vale. Marcos... Pon un poco no está de alegría ahí, esto, coño. Estaba poniendo la batería del portátil que está ahí ya al 6%. Digamos, se me va a dar un sustito. Y bajando. Pues, ¿sabes? Yo reconozco que de los. De aquel vídeo famoso de hacer Party que vimos en su día de Series sí. X, es el juego que más me llamó la atención. Sí, como a todos, casi, yo creo. Pero no sé qué parte de culpa tiene la banda sonora. Ya. Es el problema, porque cuando empezabas a escucharla, de pronto te venía a la cabeza que podía ser Silent Hill y. Ya directamente caía sobre el juego, ¿no? Vamos, uh -huh. aún así, yo creo que... Además sale en diciembre, ¿no? El juego sale en diciembre, con lo cual sale en esta ventana navideña. Sí, 10 de diciembre. Uh -huh. Yo pienso que, a ver, es de lo, poco, de lo poco que me llama la atención de Series X ahora mismo. Supongo que a partir de febrero o marzo habrá muchísimas más cosas. Esperemos. Uh -huh. Pero tampoco creo que vaya a romper esquemas a nadie ni que vaya a hacer algo espectacular. A lo mejor el tema de la dualidad, que sea más rápido intercambiar por el SSD o tal. Aunque ya parece que el SSD va... ¿Va a salvar el culo a todos los juegos del mundo solo con la ¿verdad? velocidad? Sí, eso es verdad. Correcto. Entonces, eh, bueno, yo tengo ganas, sé que no va a ser un, un mega super juego, seguramente, uh -huh. pero es de lo poco que, joder, que yo que sé, que por lo menos sí. a pesar por banda sonora y porque esta gente, a mí el Blair Witch no me gustó y tal, algún, y el Lies of Fear también son de ellos y tal, uh -huh. tienen detalles curiosos, pero vamos, que es... Es cosa personal. O sea, no, es, sí, sí, no sí. es una sensación global, seguramente la que haya sobre los juegos. Es una cosa que, que me produce uh -huh. a mí. Uh -huh. Yo, a ver, si, si nos aislamos del. ya lo he dicho alguna vez, del papelón que le ha tocado asumir al juego este, que es el, <laughs> ser el buque insignia de Series X, que yo es creo que deben estar diciendo que, que es el problema. Que no es eso. Es decir, si te aíslas un poco de eso, porque a mí me parece injusto, sinceramente. Eh, yo creo que es un juego que puede estar bastante bien en general y por lo menos intenta ofrecer. Eh, algo relativamente diferente, a ver, el tema de la dualidad de los mundos tampoco es algo que sea total y absolutamente nuevo, pero bueno, eh, que se pueda jugar bien, si son capaces de que, como ellos han dicho, que las pocas veces en las que controlas al, al personaje en los dos mundos a la vez, si eso lo solucionan bien, la, la papeleta, yo creo que puede salir de un juego... Por lo menos curioso, porque yo creo que en, en cuanto a ambientación y tal, esta gente normalmente lo hace bastante bien. Incluso con los, joder, los juegos que ha hecho antes, tipo Les of Fear y tal, yo creo que el, la, la ambientación, la atmósfera que han conseguido recrear es pues, de, lo mejorcito, de lo mejorcito que tienen esos, esos títulos. Si pulen un poquito el tema de la, de la jugabilidad y si lo hacen atractivo, que te apetezca jugar, aunque solo sea porque la historia más o menos te sea mole y sea más o menos atractiva, absorbente y tal, yo creo que puede ser un juego bastante bueno, pero sin volvernos locos. O sea, el que claro. esté esperando un o sea si eh, me compro esta consola para jugar al de medium porque va a ser el juegazo que muchos le quieren eh, Mala ¿cómo cuestión, decirlo. Sí efectivamente meterla esa, esa, esa presión yo creo que se puede llevar un, un susto pero pero de los malos si sí, el problema es que le están dejando solo claro sí ya, sí sí, sí. Es que eso, eso es lo malo pues, que al final está todo el mundo con la lupa con la lupa ahí diciendo claro lo que pasa es que eso no es problema suyo yo creo que ahí claro, claro. yo creo que es, es un poquito injusto en, en mi opinión pero bueno a ver Phoenix Rising eh, lo que se ha visto está la, para que no lo sepa está la demo en Stadia. Yo ya sabéis lo que pienso de Stadia, no me la bufa bastante. Pero a ver, hay un gameplay por ahí, bueno, hay varios gameplays por ahí y que se ha visto el juego más o menos en, en su plenitud. Y a mí me parece de lo más interesante que, que va a aparecer en lo que queda de, de año. A ver, eh, Marcos, ¿cómo ves el asunto, macho? Pues a ver, yo tengo sensaciones encontradas un poco con el juego. Me llamaba mucho la atención lo que había visto hasta ahora, sí. pero el último tráiler me ha dejado alguna duda. ¿Más frío o qué? A nivel de no, a nivel de calidad general. Uh -huh. Lo he visto como un poco vacío, un poco flojete. Sin embargo, lo que había visto antes me parecía genial. Uh -huh. Entonces, el tráiler este último, en 10 segundos me molan y 10 segundos no me molan. Es una ya, mezclilla y una dualidad un poco rara. Sí. Uh -huh. Pero es como casi como deshojar una margarita, un poco. En cualquier caso, lo tengo... Es de los que me quiero pillar eh, para disfrutarlo con, con Play 5 estas, estas navidades. Yo espero uh -huh. que, que al final cumpla. No creo que, que Ubi meta la pata, ni mucho menos. Uh -huh. Pero es verdad que hasta que he visto el último tráiler de hace dos o tres días, estaba mucho más convencido de lo que iba a encontrar. Y ahora me genera un poquitín de duda. Uh -huh. Lázaro, pues igual. Ahí estoy, ahí estoy con Marcos, tío. Es verdad que no me he visto el gameplay ese que hay por ahí de media hora. Me he visto un cachín. Uh -huh. Y sí, es cierto que, que lo que me pareció increíble la última vez que se enseñó, y que yo creo que fue en lo de Ubi, ¿no? Cuando, sí, cuando... yo creo que sí. Sí, yo creo que fue. El... O sea, la, la vez el que se presentó así un poquito Formal más. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí me pareció eh, no diferente gráficamente, porque diferente no es. Es un cel Shading. Sí. Es un poco Breath of the Wild también. Sí, sí. No, ¿Por qué no sí, qué un poco bastante. Claramente, que pero, un poco bastante pero de técnicamente decir, sí. tenía como un puntito. Era una cosa, pero en la demo esta que, que, que se ha enseñado ya, sí tiene ese punto de juego de, de Play 4 y de Xbox One, ¿no? Le falta ahí un poco de un, una vueltecita de tuerca uh -huh. para que los gráficos parezcan otra cosa. También es verdad que la, la demo de de Stadia a lo mejor pues todavía es un poco de la presente generación ¿no? todavía no uh -huh. no han metido esa actualización que se supone que tiene que llevar para, para las nuevas consolas bueno yo es que ahí creo que sois optimistas pero bueno esa es mi opinión yo creo que sí, es un juego de la presente generación que se va a ver un poquito mejor en la siguiente sí. punto o sea, es lo que yo espero te, pero vamos a mí es que ese juego técnicamente a ver que sale en Switch mm. ya yeah. ¿qué crees ver, Es de, que de los todas maneras, lo que hay eh, me alegra ver que Ubi hace algo diferente sí, <laughs> también sí, te sí, digo porque sí, copiando últimamente... Pero diferente. Sí, sí, hombre, está claro, está claro, pero, pero a ver, a mí las mecánicas de, de juego, eh, lo de tener diferentes habilidades y tal, a mí sí. me, parece, me parece que está guay. Y, y por lo que enseñaron en su día, parecía que la, la cadencia de, de, de cosas que iban ocurriendo y de, de mejoras y, de y tal era, era bastante buena. Ya veremos qué pasa al final. Pero a mí me, me sorprendió para, para, para muy bien ese juego. Yo te digo que la, la demo esta última, o sea, el, el último gameplay, me, técnicamente se me ha quedado una ceja ahí levantada. <laughs> <laughs> no sé muy bien qué pasará con, con la nueva generación de consolas, sí, pero sí, sí, como sí. juego a mí me, me mola bastante, la verdad. qué? Yo, yo no he visto el gameplay, he visto el trailer, y a ver, a mí me parece que es un juego muy divertido, que puede estar muy bien. Lo que pasa es que el, lo que se parece a Breath of the Wild... Decía Lázaro un poco, ¿no? Muchísimo. Es que hasta los protagonistas muchísimo. se parecen mucho, tío. Es que lo poquito que enseñan de la historia se parece muchísimo. Bueno, es lo que ha dicho alguna vez, que es mejor un juego que se parezca a algo que es bueno que uno que intenta algo raro. Pero me parece demasiado... De todas formas, habrá que ver después también. A mí sí me llama sí. la atención. Sí pienso que... Yo de Ubisoft tengo una confianza relativa. A estas alturas de la película... <laughs> una confianza relativa en ellos. <laughs> Pero Qué quiero... bonita forma de decirlo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero quiero pensar que sí, que el juego puede tener. Por lo menos ser entretenido, por lo menos sí. Uh -huh. Yo, bueno, eh, antes de nada, yo eh, echa un vistazo a Ocean Horn 2. Quique, vas a flipar. O sea, si sí. te parece esto un, un copy-paste de Breath of the Wild, lo de Ocean Horn 2 es un cartel. O sea, sí. es una cosa. Es, es impresionante. Y luego yo estoy un poco contigo. A mí lo único que me preocupa este juego. Yo sé que, a ver, este tipo de juegos a mí me encanta. Y tienen muy buena pinta y tal. Si logran. Que salga más pulido de lo que suelen salir los juegos de Ubisoft, por decirlo de forma clara. Es decir, que no haya 200.000 problemas, que salga medio roto, que de repente. Yo qué sé, macho. Yo creo que no tiene pinta, ¿eh? No tiene tanta pinta. Me da a mí. Pero vamos, esto es intuición, no no sé. Eso es. Eso, y que el ritmo sea, en lo que ha dicho antes Lázaro, que se distancie un poco de los Assassin's Creed, es decir, de vete claro. a no sé dónde y te doy una tal, vete al otro, no, que sea, que te vayan dando. que tengas una sensación de progresión más inmediata yo creo que si consiguen eso yo creo, creo que puede ser un juego realmente bueno teniendo en cuenta que ya sabes lo que es o sea los juegos que normalmente utilizan este estilo visual este estilo gráfico es para disimular un poco las carencias que pueda tener pero a mí me parece es verdad pero a mí me parece bien o sea sobre todo ya teniendo en cuenta que sale incluso en Switch qué vas a hacer pues, pues eso claro claro saca, claro haces tiras por esta línea estética que más o menos curiosa puede quedar bien la puedes mejorar un poquito en, en Play 4, One y un poquito más todavía en la, la siguiente. Y oye, creas un, yo creo, lo que su intención yo supongo que será crear una franquicia nueva, creas una base sólida y luego ya en el segundo pues ya veremos a ver lo que hacemos sobre todo desde el punto de vista técnico. Pero bueno, a mí el, el, el tema técnico no me preocupa porque yo espero lo que... Espero yo estoy con Lázaro para... de que el hecho de que Ubisoft mm. apueste por una IP nueva y de estas características por lo menos es algo ya. Mm. Sí. Claro. Hombre, sí. yo... Joder, veo que Ubi se ha puesto las pilas un poco para, esta, sí, para este final sí, sí. de año y principio del siguiente. Está ahí, sí, tiene sí. cinco títulos ahí que te pueden gustar más o menos para, para todos los públicos. Y este uh -huh. un poco... Es, es lo que comentamos. Con este, tipo, con este estilo gráfico cuesta menos tiempo desarrollarlo también. Uh -huh. eh, no te van a buscar tampoco las animaciones faciales con lupa, ni te van a estar mirando es. ahí el eso, detalle verdad. exacto de cada juego. Y eso puede ayudar, pues eso, que salga como dice Sergio en Switch y y que tenga un pequeño boost gráfico Eso en la es. nueva generación. Pero yo digo que yo lo tengo lo tengo reservado, pero que joder, que hasta el tráiler de hace dos o tres días estaba súper convencido de que me iba a gustar. Y ahora me genera una mínima duda, pero solo a nivel técnico, Ya, ya, ya. Seguramente sea un achorrado que han elegido mal también <laughs> las secuencias o que sea de estadia sea un poquito así o lo que Puede sea. Puede ser. Está sí. un poquito vacío, ¿no? Le faltaba sí, un poquito de vida. Vacío, era, tío. Ese, era, ese uh -huh. era el rollo. Sí, puede ser, pero bueno. Eh, Marcos, r sí. Final 2. Bueno, ¿Qué bueno, te bueno. parece, macho? Pues, hombre, tampoco se ha visto mucho, 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 pero se ha visto lo suficiente. Lo suficiente, correcto. <laughs> yo, yo, además, participé en Kickstarter, o sea que me lo he comprado ya sin tenerlo. Me lo he comprado ya sin tenerlo. Dí que sí. Y bueno, yo creo, a ver, esta gente sabe lo que hace, está tomando su tiempo además. Sí, sí. Y todo lo que ha hecho anteriormente al respecto ha tenido muy buena calidad. Entonces, yo encantadísimo. Lo único que, que, que fecha andan manejando, que era primavera, ¿no? De primavera. 2021. Iba a salir en diciembre y ahora se irá primavera. Pero lo que se ha visto tiene muy buena pinta, ¿eh? Marcos. Sí, sí, buena sí, 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 sí. pinta, sí sí sí, 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 sí. todo lo que es eh, Las armas clásicas, enemigos sí. clásicos, además a través de Kickstarter, según iban cumpliendo metas, iban metiendo que sí, un nivel del R-Type Leos, un nivel del R-Type tal. Sí. Y demás, con lo cual. Yo creo que va a ser bastante completito. Y lo que sí me llama la atención es que tiene exclusividad, no sé si temporal o, o total, con Series X, porque en PS5 uh -huh. no hay versión exclusiva. Y oye, si tiene versión de Series X y lo meten a 120 fps o hacen alguna cosita extra o más efectitos uh -huh. o alguna historia, pues yo tiraré por esa versión, si no sale sí. PS5. Sí, sí, sí. C Claramente, correcto. Hmm. Lázaro, pues, pues ¿cómo, he visto ese tema estuve viendo la intro y es que no, no soy, o sea, no soy súper súper fan de, de Red ¿eh? hay shooters que me gustan más, lo siento. Y, y me dio un, o sea, el, el juego mola mucho, pero me dio un pequeño ahí, un, un flus ahí de, de, de juego como muy, no sé cómo decirlo, de, como una intro de un juego de Play 1 que, que le meten así un vídeo súper efectista que dices, esto, que además que es súper efectista y, y como mal hecho, que dices, pero sí. Si, o sea, que el juego realmente. Lo va, es como, lo va arreglando al cabrón. Es, el juego es como una intro de un juego de Play 1. <laughs> pero que pero, pero jugando. O sea, que, que, no, que no, hombre, que no. No sé, a mí la, la, todo lo que eran las, las, las estructuras así poligonales y tal, me daban una cosa un poco rara. O Se me da una sensación ahí como de, de ser un poco cutrillo, ¿eh? Lo siento, <laughs> lo siento, que sé que os gusta mucho. Pero sí, no sé, me no... daba ahí una sensación un poco rara, ¿Tú ¿eh? ¿Tú qué opinas, Sergio? Bueno, yo soy... A mí me gusta mucho, yo lo que he visto, ya, ya la también. musiquita, los efectos sí, sí. y tal, aunque, aunque fueran blanco y negro. Ay, ya me gusta Lo mal que tenía, que tenía un poco la opinión ahí diferenciada, eh, para, sí. para poner el puntito. Eso está bien, hombre. Super objetivo. <laughs> Si yo me emociono hasta incluso cuando carga el arma y lo suelta ya me mola, ya sí. su suficiente. Yo con eso he visto ya suficiente. Yo en eso soy bastante fácil, un poco, un poco como Marcos. O sea, tiene que ser una pedazo de mierda de muchísimo sí. cuidado para que no me guste. No tiene es pinta, así. No. No. Yo lo que va a estar, cuidadito. Mm, sí. Sí. Todo lo contrario, puedo decir, de nuestro de siguiente tema, que es Luna. El nuevo sistema este de juego mediante streaming, que Amazon nos quiere meter ahí tal que. Pues no sé, tal que ya. Y yo cuanto más lo veo, menos me interesa. Y el interés inicial era de menos cuatro. No sé cómo, cómo veis vosotros. Lo, lo nuevo que se ha visto un poquito de la, del funcionamiento del, de los menús y tal. y A mí me parece una sosez y una me causa indiferencia total y manifiesta. No sé cómo, cómo lo veis vosotros. Por ejemplo, Lázaro, que te ve ahí riéndote un poquito. Es que, madre mía, lo de los juegos por suscripción, tío... Claro. Es una, es una, una puta ahí. cruz eso, ¿eh? El, el problema es que, o sea, eh, la gente que, que, que defiende a muerte, por ejemplo, a Game Pass... No es que Game es, Pass está a en luz de... Es de otro Samuel. rollo, es otro rollo, por supuesto, porque tú te descargas el juego, juegas en la consola y tal, pero el concepto... Es que es un Netflix de videojuegos. Como esto es, Eso es horrible, o sea, ese concepto es una mierda <laughs> claro. es una, pero una mierda total <laughs> es, clave, o sea, es como es como mira para han puesto que te una frutería y todo ¿eh? para que te claro. lo recomienden también y te pongan ahí los trailers ahí al principio venga todo este... ha ido venga, venga. es que puede ser una locura pero aparte es como si te, te llega un vecino y te dice tío han puesto una frutería aquí abajo en el barrio que es el Netflix de las fruterías <risa> <risa> como es que no, no tiene nada que ver <laughs> es, es, pues, es, ese es, es el rollo película, tío esa historia. Es que los juegos se juegan de una forma y se consumen de una forma que no Total. tiene nada que ver con Netflix, tío. Sí. Entonces, ya el, el, el rollo ya de suscripción y juego en streaming, sí. ya es el colmo ya del, 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 del darle el mínimo valor a cada juego, o sea, es que no. Vale, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo, pero a, a un público diferente al que somos nosotros, a mí eso me parece, me, me produce me da asco, o sea, me produce rechazo <laughs> me da total, asco. o sea, ¿Qué Pero, a la gente que no es como nosotros eh, ¿Vosotros no pensáis que al fin y al cabo puede ser el futuro? El futuro sí, pero el futuro ¿Cuándo, Sergio? Yo lo quiero ver muy lejano el mayor, ojalá pero... me muera antes. Mm. Pero no sé, no sé si es real o es una fantasía. A mía. ver, que el futuro puede pasar por ahí, lo tenemos todos claro Mira, yo, por ejemplo, eh, siempre he sido de comprar DVDs y Blu-rays y discos también. Y es verdad que, por ejemplo, un tiempo a esta parte, tío, yo, a ver, eh, con Netflix, con Amazon y demás, compro muy poquitos DVDs, muy poquitos Blu-rays y casi uh -huh. todo lo la música que escucho es descargándomela en el reproductor que tengo incluso uh -huh. discos que ya tengo pero porque es más más fácil es más cómodo es, es así uh -huh. y eso la tecnología ya ha pasado a la demanda pero lo que tú no puedes hacer es ofrecer eh, lo que la gente tiene que comprar antes de que la gente lo demande tío que es lo que están haciendo uh -huh. y lo que ha pasado alguna vez en videojuegos y se han estrellado siempre Tú no puedes uh -huh. hacer eso, tío. Entonces, yo no creo que, que los videojuegos sean igual ahora mismo que pueden ser con Amazon o con, con, con Netflix, ni nada que se le parezca. Es que no, uh -huh. no tiene que ver, tío. Ahora mismo los, los usuarios de videojuegos demandan una cosa y ellos ya te están imponiendo otra diferente. Sí, sí, pero ¿no crees que a otro tipo de público <laughs> sí, le puede sí, molar? Pero... <laughs> sí, 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 lo que tú quieras. <ríe> pero... <ríe> Oye, aparte que hay una cosa que, que no he dicho eh, tú en, en, un, en un sistema de juego por suscripción eh, que pagas cada juego encima, como es el caso de Stadia. Que la de Estadia es una. Es, es una yo quiero <laughs> las, los últimos lanzamientos, antes que nadie, quiero todo el catálogo de, que tiene todo el mundo y lo quiero con mejores gráficos. Uh -huh. Si no cumples esas tres cosas, ¿para qué coño me voy a hacer una suscripción? O sea, ¿qué, ¿qué, tienes, qué tienes de bueno? No tienes nada en absoluto, no me ofreces nada. Claro. Es que no me ofrecen nada. O sea, tengo, tengo retardo al jugar. Tengo un catálogo de mierda. Porque es un catálogo de mierda. O sea, es que es ridículo. Y me va a costar lo mismo que jugar en una consola. O sea, eso no, no es ni para mí ni para nadie. O sea, no hay, no hay un cliente para eso. Ahora mismo más caro. Porque ya esa cultura va a full price medio, medio verano más tarde. O sea, es que es así. Entonces tú, no sé. Ya me parece una tomadura de pelo. Pero vamos, no sé cómo, lo, cómo lo ves. Tú, Marcos. Caca también. Yo creo que en general el streaming es para borregos. O sea, fíjate. Y fíjate que yo a veces lo consumo en la tablet con, con, con Xbox, con Xcloud. Y funciona, funciona bien, ¿eh? Funciona bien. Pero creo que, lo he aquí mientras hablabais. Creo que el streaming incita al borreguismo, que es lo que se pretende. La anulación del gusto por parte del usuario para que sea la plataforma la que elija por ti al final. Lo que decía un poco uh -huh. Quique, que elija antes por ti. O sea que te va poniendo todo para que ni siquiera te dé tiempo a saber si te gusta, pero ya lo tienes que ver o jugar. A mí eso me parece muy bien. Y de hecho, yo lo solo lo hemos hablado una vez, Quique y yo, con el tema Spotify. Sinceramente. O sea, me parece como lo mismo, pero en, en videojuegos. Lo no que pasa es lo mismo, evidentemente, escuchar música que, que, que videojuegos. O sea, que ya la gente no distinga. Que juega ahí las últimas tendencias. Que está de ahora de moda Fortnite, pues venga, Fortnite. Que está ahora de moda el Call of Duty, pues venga, el Call of Duty. Y ya está, que te pongas las cinco tendencias, que elijas entre las 5 tendencias y ya, sí. y punto. Si sí, es que punto. además, además lo que hablábamos antes, la cinco, la, lo, el top 5 en, en streamers, el top 5 en no sé qué, o sea, sí, hay, sí. Un, hay un ecosistema sí, sí. ahí también de, de prescriptores. De, de lo más Google, visto en España, eh, top 10, lo más visto en España. Claro. Y luego, esos mensajes que te llegan de Netflix, de mira lo que está viendo la gente de tu zona. A mí qué coño me importa lo que está viendo la gente de mi zona, tío. O sea, como si tuviéramos que ser todos los mismos en esa zona. Sí, o sea, sí, en esta sí, zona ve sí. la película de qué, ¿de, de, de mafioso. O sea, o se me parece como que se ríen de la gente, tío. Pero, es un poco. Eh, o sea, ahí está. Quien cae en eso y quien logra librarse, tío. Súper impersonal. Yo, yo estoy de acuerdo eh, con eso. Ah, pasea de luna, que me da mucho asco. Además, eh, paso. Esta. Vamos directamente a un tema que me gusta muchísimo más, que es el tema. Phil Spencer, vamos estoy pensando, a ir. Estoy pensando en abrir una sección, porque es que, eh, es, es que mola mucho este, este, este tío, mola mucho. A mí, me, a mí me cae bien, pero me parece que es un poco tuercebotas, literalmente. Por otra parte, estoy bastante con, con Marcos, es verdad. A ver, eh, Phil Spencer acaba de realizar, eh, acaba el eh, lunes, estamos al lunes 26, unas declaraciones a eh, Game Reactor. ...que en esta, en esta ocasión se ha apuntado al medio... ...que nunca lo digo, joder, es que no es porque no quiera citarlo... ...es que se me olvida, no presto atención a quien lo... Quien lo publica... ...y ha, bueno... ...ha sido una entrevista relativamente larga... ...pero yo me he quedado con dos puntos... ...uno de ellos tiene que ver... ...con dos estudios... ...que él ensalza... ...que son The Initiative y Compulsion... ...The Initiative es un equipo... ...totalmente nuevo... ...que está desarrollando un AAA... Triple, un triple ...en teoría... Y que además se, joder, han, se han gastado un dineral fichando a gente de Crystal Dynamics, eh, Rockstar y ese tipo de, o sea, estamos hablando de, de top, ¿vale? Y luego está Compulsion Games, que son los que han creado We Happy Few, que me parece, pues, una pues una, un juego más. Pues un Battletoads. Pues un, un battle estaba, estaba a punto de terminar la frase de, diciendo basura. Porque el tono en el que lo has dicho, yo digo, va a decir basura. No, no, no es basura. Pero el problema está en que el, es lo de siempre. Eh, este chico, o sea, Phil Spencer, este hombre, lo que hace siempre es ensalzar con muy buen ojo. No, es que este lo va a petar. Salgo con una camiseta de Battle 2 porque estamos haciendo un juego nuevo. Joder, lo nuevo de Raid va a ser tal y cual. Y luego ves la realidad y son juegos más O sea, juegos. Bah. Entonces, eh, no sé cómo veis vosotros que si. O sea, él les tiene mucha fe. A estos dos estudios, uno que no ha demostrado absolutamente nada y otro que lo último que ha hecho es We Happy Few. juego que no le importa absolutamente a nadie. O sea, como si no hubiera salido en la vida. <laughs> ¿Ves cómo era basura? Sí, no, es un juego nada. ni funny fan. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo ves el, el panorama Phil Spencer en este sentido, Marcos? Bueno, a ver, yo es que a mí, a mí este hombre me produce. Es que me, me apasiona todo lo que comenta <laughs> y lo que dice. Yo tengo apuntadas aquí unas cosas que dijo la semana pasada: que eran Xbox Series S, tiene tiempo de carga menores que Xbox Series X en algunos juegos. Claro, a ver, si, a ver toño, si las texturas son menores, tiene menor resolución o algo así, es normal que cargue menos. Y además, y, pero y además, ¿para qué dices eso? ¿Para intentar venderla o qué? ¿Qué es y, luego dice, eso, eh? y luego dice que venderá más Series S que Series X. O sea, el tío sigue empecinado ahí en su capricho <laughs> para intentar convencer al mundo de que, de que es la consola clave en estos momentos sí y para el futuro además. <laughs> es un tío genial. A ver, lo que, a ver, luego hay que reconocer que ha hablado muy bien de estudios de Sony cuando sacaban sus juegos y tal, y ha aplaudido a, uh -huh. a Naughty Dog, ha aplaudido a Santa Mónica, o sea, el tío reconoce las cosas, el tío tiene gusto, el tío tiene gusto sí, en sí. algunas ocasiones. Pero, y luego está el tema de Bethesda, que no sabe si van a ser exclusivos o no, todavía no puede decir nada, está ahí como que que si su ecosistema logra mantener una venta millonaria de los juegos, no, ha, no va a hacer falta pasarlos a Play 5 y los que sea posible a Switch, pero luego tampoco lo, lo confirma del todo. Entonces, es un hombre que me... Yo no sé, a mí me gustaría que me resumieran en un folio en lo, lo que ha hecho Microsoft desde que ha llegado. Gasta pasta. Gastar pasta. Ha hecho, gastar pasta. Claro, que, que, que sí. sí. Dice, no, es que es el que ha inventado Game Pass. ¿Sí? No te jode, claro. Pero ¿y qué le ha costado a él? Si es que no tiene claro. ni que pensar, macho. O sea, yo voy a inventar sí, un sí. servicio en el que mi empresa pague una millonada y nunca recupere seguramente los próximos 15 años para que el usuario tenga más juegos. Joder, está muy bien. Pero no eres rentable. Si es que no haces nada. O sea, estás pensando en arruinar a tu empresa porque no tienes una idea ni sabes gestionar los estudios. No sé, yo es que no lo comprendo, te lo juro. Y mira que es Ay, cierto, digo que me cae bien y juega los juegos y tío, no sé qué. Pero yo tengo dudas de que tenga... Realmente, un plan. O sé sea, que nunca ha tenido un plan así. O ha tenido plan, pero no ha sabido llevarlo a cabo. Se han empezado mil planes, pero no acaba ninguno bien nunca. Pues mira, de, de, el segundo argumento, y ahora entramos ya a, a saco ya en general. Lo segundo que ha dicho, segundo punto, que es todavía más interesante, con a colación de lo que ha dicho de, de Bethesda, que no tiene claro de si van a ser exclusivos o no para, para sus plataformas y tal. Eh, lo último que o a sea, lo que ha dicho eh, Phil Spencer es que no tiene claro que los juegos exclusivos sean buenos para en general para un sistema que tiene una parte buena y otra parte mala entonces te quedas diciendo 23 estudios que lleva ya comprados y ahora para, para evidentemente para generar algo decente de first party porque es lamentable lo que has estado haciendo hasta ahora y tal y ahora me dices que no tienes no lo tienes claro es que te dan ganas de coger un zurrón y dar en la cabeza <laughs> sí. yo creo que la bueno frase que... la frase la han cortado era yo creo que los exclusivos como World of War no, no son beneficiosos para Microsoft. <laughs> Efe, efectivamente. Muy bien. Claro, ahí las dado. Luego, lo que decía Sergio desde iniciative. Decirnos en qué está, qué está haciendo. Llevan, llevan un par de años ya reunidos, ¿no? Además, parte del, del estudio. Ojo, pero que están gastándose dinerales en fichar a gente de no, pero ¿qué estáis haciendo ahí? <laughs> o sea, que estáis investigando el hardware eh, con lupa o algo. No sé, eh, es que no sé, tío. O sea. Uh -huh. además ha fichado uno de Naughty Dog hace poco el tema, del sí, que sí, sí. me parece que gestionaba los, los, ¿no? los, los combates así cuerpo a sí. cuerpo, no sé qué historias tío. joder y yo creo que en dos años tienes que saber qué tipo de proyecto va a empezar a hacer o qué, o qué están haciendo, bueno, puede ser atractivo sí, sí. para comunicarlo, eso mola más comunicar eso que que nos cuentes que la Xbox Series S se carga antes que la Series X tío Pero, y no, y no tenéis la sensación de que con, con toda la pasta que, que tienen que mueven y que, de la que pueden disponer ¿Sí? O sea, está la gente pidiéndoles bastantes cosas que pueden ser muy beneficiosas y que pueden molar mucho, o sea, en plan, resucita Scalebound, o sea, hazlo, nah, vamos sí, sí. a hacer un juego de no sé qué, o sea, es como, tío, tienes tienes ya no son señales, tío, es que te lo están diciendo claramente lo que quiere la gente y tienes la pasta para hacerlo, métete ahí, o sea, que compras un estudio de, de Santurce que ha hecho un juego de damas... <laughs> Y para hacerte un exclusivo que no sabes si llegará a salir algún día. Coño, paga, paga Platinum y ya esté con el Scalebound. Claro, hazlo. pero es para, para hacer un side con los 2, que ese es el donde yo veo que es donde se le escapa. Es que una cosa son juegos. Yo creo que el problema que tiene Phil Spencer es el. ¿Cómo decirlo? ¿Hasta dónde están llegando los exclusivos de unos y de otros? Tú dile a Nintendo, justamente a Nintendo, oye, que los exclusivos no son importantes, lo son todo. O sea, Nintendo te va a decir, claro. yo vivo de los exclusivos. Es que si no fuera por los exclusivos, yo estaba en la mierda hace, bo, hace ya décadas. Con Sega, nos, hubieras, nos hubiéramos ido de la mano. Primero Sega y luego nosotros. A la mierda. A la mierda, entre comillas, como first party. Claro. Entonces me hubiera dedicado a hacer a third party y a hacer juegos para todos. Pero, claro, chicos, si tú tienes que competir con, con Crackdown, Ponzoña, con Sea of Thieves, PSA, con Battle 2, mmm, Ponzoñita, una cosa. Claro tienes, claro, tienes que competir contra Bristol the Wild. Super Mario Odyssey, contra God of War, contra Horizon, claro. Es que tus exclusivos, con comparación, son no tiran absolutamente nada, lógico. Y luego, claro. y luego, son es el que no sabes hacia dónde va su, su cabeza, tío. Porque ahora acaban de hablar de lo que comentamos antes del streaming a través del televisor. Sí. Y hace poco decía que van a, que la siguiente generación de después que van a seguir siendo consolas. Sí. Y sacas eso ahora, no sé, quieres estar en todos los sitios, tener todo, pero no sabes gestionarlo, ni, ni no sé, tío. Y luego sigues con los mandos con pilas, o sea, yo creo que no. Sí, hay, yo hay un creo que a hombre le, le falta ahí que le den ahí una bofetada de cariño. <laughs> Yo pienso que, para no, que, que, sepa que le grande. tenéis en buena consideración incluso Marcos, le dice en muy buena consideración. Sí, ¿no? Este hombre es un diplomático, es un político. Este hombre busca lo que es beneficioso para su compañía. Pues no lo encuentra. No ¿eh? No dice lo que piensa en ningún momento, ni como jugador, ni como nada. No lo encuentra, ¿eh? O sea, no. muy beneficioso, muy beneficioso para su compañía lo que está haciendo de momento, ¿no es? O sea, si lo mejor... No, lo mejor que ha hecho es Game Pass. O sea, en teoría, de lo mejor, lo que ha dicho Marcos, es el Game Pass. En mi opinión, bueno, en mi opinión, yo creo que lo opinamos todos igual. Pero claro, es un poco trampa. Es que está muy bien, pero aún no es muy rentable, por no decir nada. De aquí a X tiempo, pues ya veremos. Pero claro, estás tirando pasta a la basura. Que es que eso es muy fácil. Tú imagínate, Sergio, imaginaros todos si al final hace que Bethesda sean exclusivos el 80% de los títulos uh -huh. y te lo meten Game Pass, tanto en consola como en PC. Es un beneficio, ¿Cómo, cómo consigues eh, equilibrar la balanza de beneficio ahí? Es que es complicado. No Estás regalando tanto ahora que luego no vas a poder sacarlo de ahí. Porque uh -huh. el usuario se va a enfadar. Claro. ¿Qué pasa? Antes me daba juegos, y ahora no me los das. Hmm. Entonces, es un poco. No sé. Yo es que creo que no, que no se piensan las cosas ni siquiera a medio plazo, tío. Es una cosa como tiramos para adelante, compramos y tal. Y a mí me da miedo lo que vayan a hacer con Bethesda. O sea, aunque sea claro. exclusivo. Y tal, me da miedo cómo van a gestionar los títulos, aun teniendo yo la serie X, me va a dar miedo. Sí, Poli, yo, espero, quieres, yo espero eh? que no, vamos. Espero, espero que salga bien, porque si no, me ha hecho temblar. Lo que decís de, de que lo hace, que está haciéndolo todo, es, es el ejemplo que pongo yo siempre. Y además que se lo dices a la gente que, que, que defiende la, la, la compañía, y es como... Eh, ahora ha dicho que puede jugar los juegos de Game Pass en una tele, en Smart TV, ¿en serio? O sea... <laughs> Te compras, te compras la consola más potente del mercado, pero puedes jugar en una tele a tus juegos. Sí, la verdad es que es un poco. O sea, como que no es que no necesitas el hardware, pero entonces deja el hardware. Si sí, a mí claro, eso me parece bien. Claro. A mí eso me parece bien, te lo digo de verdad, pero deja el hardware. Es más, deja de tirar el dinero a la basura, deja de invertir en desarrollo y gastar de pasta en hardware y no lo hagas. O sea, y, te saca, y te saca una ¿Punto? máquina que si tienes la One X, te da igual tenerla o no. La serie sí, S. Con la serie S, sí. Es que, esa, o sea, es y que entonces... está, guay, está guay dar muchas opciones a todo el mundo, pero no te contradigas. O sea, no, no, pero, no, pero es que además yo solo comenté en el, en el programa. Yo comenté uh -huh. en el programa de generación Z80 eso. Y me comentaron que, es que se refiere a que quien tenga una Play 5 se compra una serie S para jugarlo de Bethesda a lo mejor. Por bajo precio. Pero tú crees que alguien va a hacer eso. A ver, si se compra una, se compra la serie X, no va, no va a bajar de calidad. Primero claro. que se compre una. Y luego si se compra una... Pues ya das un salto y te vas a la Series X. O sea, vas a comprar. Para jugar los de Bethesda los lo juegas mal. El problema de ser, para mí Series S está muy bien para jugar Game Pass, todo lo que tiene Game Pass, pero de aquella manera. Pero yo además empiezo a tener esos dudas de que todos los juegos van a ya estar disponibles en series S de los que van a salir en Series X. Tengo no, está claro que no van a estar todos. Porque, bueno, de hecho, es que lo han confesado ellos. Ya para claro, claro. matizarlo, claro. Sí, Entonces... sí, Tuvo que reconocer que era complicado desarrollar para series S que generaba claro. un tiempo extra uh -huh. a los desarrolladores efectivamente entonces no sé yo pinta un poquito pinto un poquito mal y igual de mal que el distraction aunque no te guste a ti Lázaro igual de mal que el distraction all stars noticia que se acaba, se acaba de retrasar a febrero directamente es decir se retrasa a cuatro mesecitos eso sí cuando se estrene en febrero lo van a la noticia también es que lo van a regalar durante dos meses eh, va a estar integrado en playstation plus qué te parece el asunto pinta pues bien, ¿no? Lázaro? Me... <laughs> me parece, me parece que tengo que daros la razón, porque si pasa eso, seguramente no cumple con, con un nivel de calidad mínimo de exigible. Claro, a ver, también es, por un lado eso, y por otro, eh, si no hubiera sido por regalarlo en PlayStation Plus, a lo mejor ni Rocket League ni Fall Guys estaban donde están ahora mismo. Con lo cual, Hombre, a lo claro, mejor han dicho, sí. tenemos un, un nicho de jugadores en multijugador de juegos pff, no, no party games tampoco, pero, pero bueno, de locuras de estas, de este ¿Sí? rollo. Uh -huh. eh, que juegan gratis a Fall Guys, que juegan gratis a Rocket League, que juegan gratis a no sé qué, uh -huh. y queremos cobrarle 70-80 pavos por un juego del mismo corte, de es absurdo, la misma calidad, o Eso es. más o menos, pero poco, poco más o poco menos. Pues a lo mejor han dicho, mira, eh, no vamos a regalarlo con PlayStation Plus en noviembre con la consola porque sería un suicidio, pero vamos a esperar un poquito, vamos a, a dejar que no sé que el, que el mercado se asiente de las consolas y tal, y luego vamos a, a intentar con todo el parque ya de consolas que hay en febrero entrar un, con un poco de fuerza gratuitamente. Uh -huh. Bien sorteado, de la bien fecha. imaginado, ¿no? Sí. <laughs> A ver, ¿qué compras de lo que acaba de decir nuestro querido Lázaro, Kike? Todo, salvo por el hecho de que a mí no me importa nada ese juego. No me interesa. Más <laughs> <a mí> no. <laughs> Entonces, pues sí, me parece muy bien. Igual tiene más éxito después de lo que ha dicho Lázaro, pero no, a mí no me interesa lo más mínimo. Correcto, eh, Marcos. Yo es que opino exactamente igual, es que me la o sea, es un Twisted Metal en, en, en mal, en tarde yeah. y en tarde. Pero que no Battle se parezca en nada a Twisted Metal, pues me da un asco siempre que no he podido con él. O sea, que se parezca a Destruction Derby todo lo que tú quieras, pero Twisted Metal es Creo que, que... Twisted ni... Metal ha sido un juego sobrevalorado, no ¿eh? estoy de acuerdo. Sí, ha sido sobrevalorado, pero aún así Twisted Metal ha sido mucho más de lo que va a ser este juego, seguro. Seguro. Sí, correcto. O sea, estoy ya no lo sé, pero por nombre y por, por trayectoria, sí. Twisted sí. Metal sí. ha sido una mierda toda la vida. ¿eh? A, a mí este, no me ha gustado nunca pero vamos. este pinta este, este pinta peor en mi opinión pero, el, pero claramente el payaso peor. ese lamentable o sea de verdad es que, o sea, no, es que era, no había nada juego para público yankee claro ahí, ¿eh? ahí o sea coches sí. que se disparan pero la estética es asquerosa es que no había por dónde cogerlo eso ¿eh? Sí, sin embargo, distracción al estar es todo es toda alegría y felicidad. Sí. Es todo es todo una cualidad una cualidad en sí infinita. Sí. No te jodes sí. Qué asco da, macho. Hombre, a mí me atrae más que triste metal visualmente, ya. por lo menos. Ya. Vaya yo, tela. Estoy, en fin. yo estoy un poco con Kiki y Sergio que no, o sea, de principio no me llamó la atención absolutamente nada y de final y luego, menos, ¿no? De final <laughs> ahora ya menos, o sea, tampoco, ¿no? Igual. No me no y luego, a ver, el tema de PlayStation Plus es que, claro, Sony tendría que alimentar Play 5 uh -huh. con PlayStation Plus desde el mismo noviembre. Entonces, tiene que trazar un plan. A lo mejor también tiene algo que ver eso. Luego, hay que ver si el juego lo dejan dos meses y no funciona muy bien, ¿quién lo compra luego? A 80 pavos, yo te digo claro, que pite nadie. Lázaro y ya está, y nadie más. A, a mí me da, me da la sensación de que la tarifa inicial está de 80 euros. Supongo que sí, que después de que lo prueben dos meses, el juego funciona y gusta y demás... Seguro que aún así saldrá 50-60 como mucho. Como mucho, como sí, mucho. sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Me o sea, es que no, tiene, no tiene ningún sentido cobrar 80 euros por eso. Además, por el modelo de por el modelo de negocio que de, de okay. juego que es. O sea, es un multijugador Battle Royale. A 80 pavos vas a, a entrar a competir ahora con Fall Guys y todo, con Rocket League, pero tú estás loco. O sea, es que es, es absurdo. Entonces, bueno, por lo menos han... Yo creo que han visto el asunto, han dicho: es que esto es absurdo. Y han dicho: vamos a sacarlo efectivamente. Más tarde, vamos a pulir lo que podamos, lo que podamos pulir esta, esta mierda y ya está. Sí, <laughs> es, es un movimiento feo a, a 20 días de salir la consola. Bastante feo. Eso es. Que es a donde iba yo también con el Ese tema. Es, el es que, a ver, nos metemos con el catálogo bastante lamentable de Series X de in, bueno, inicial y vete tú a saber de cuánto, pero es que el de PlayStation 5. O sea, es que se, son dos clavos ardiendo. Sí, acaba de, acaba de perder un exclusivo, ¿no? Es un poco. Es sí, limitado. Mejor o peor, pero es limitadísimo. Es que es Souls, que yo espero que salga bien. Y. y También te Spide digo Pero no, los que, otros son de Play 4. Que Spiderman va a arrasar en ventas. Sí, con bueno, eso morales, es, no, hace, no hace falta ser muy listo. Y, sí, 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 y, sí, y sí. se lo merece, seguramente. ¿eh? A mí me encantó pues, el primero. Sí, sí. Uh -huh. Pero solo con Spider-Man, Demon's Souls. Y no es exclusivo, Spider-Man. Si es que la historia es tan que no es exclusivo. Es que tú te yeah. vas a comprar a Play 5 para jugar a Demon Souls. Un juego nicho. Muy nicho, de hecho. Entonces, no sé. Eh, a, sí, mí sí, da, eso, eso, a mí me personado. da reparo. Sí, sí, yo lo, a mí, sí. Hay gente que... A ver, oyentes, no es que se metan conmigo, pero dice, joder, es que si es un poco críticos y tal, no sé qué. Me, con una... eh, a ver, pero también es que lo que en cuenta hay... Que hay gente que se va a pillar el Valhalla, a lo mejor, de inicio con la consola. Sí. O sea, que es que eso... Pues te digo que ahí depende un poco de cada uno. O el Call of Duty, que también sale sale ahí en PS5. Sí, sí, sí. si salen todos estos, pero la historia está que son third parties, o sea, son juegos que no claro. tienen necesidad de, de, de jugarlos. Y además, algunos de ellos, como el propio Cyberpunk, no van a estar optimizados de inicio. O sea, al menos de manera oficial, por los propios desarrolladores. Entonces dice, joder, mu mucha gente dirá, pero es que yo voy a comprar una consola para, para jugar a un, un juego que ya puedo jugar en, en la que yo tengo actualmente, pero se va a ver un poquito mejor. Lázaro Lázaro se la ha pillado para jugar todo War a 60 frames. Eso, esa, esa noticia ha salido hoy está guay, ¿eh? Sí, sí. Porque todavía sí. tengo, tengo cositas por hacer en el juego y me va a venir guay. Al que, no, pero el que sí que me va a acabar entero seguro con, con PlayStation 5 es el Tsushima. Claro. Es pues que estoy, estoy espaciando así las partidas para, para que no se me olviden las cosas, pero para no avanzar mucho, <laughs> para darle caña con, con PlayStation 5. Es que de lo más interesante que con lo que va a salir la consola, es que es muy triste, es que es muy triste. O sea, No sé si sois conscientes de lo que estamos diciendo, pero es bastante lamentable. ¿eh? Sí. O sea, ver, yo cada el... vez estoy más con Quique, con que esta generación está impuesta, tiene que salir con COVID, sin COVID, como sea, en esta en esta fecha, sin juego. Pues venga, pues sin juego. Y, 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 y bueno, sale con mando porque lo habrán fabricado antes, que si no salía sin mando. ¿eh? Sale sin mando <laughs> único, salía con uno con los otros y a tirar. O sea, me parece... No, pero de todas maneras es una generación, al menos en el caso de Sony que esos juegos intergeneracionales, uh -huh. o sea, van a ser un poco... Es el, te compras el mismo juego, lo puedes jugar en las dos consolas, que no van a ser todos, pero hay muchos que sí lo van a ser. No sé. No sé. No, a mí me parece bastante indefendible, sinceramente. Pero, o sea, pero a bueno, que la 4 no era compatible con 3. O sea, te lanzabas a sí. la piscina con cero pero juegos. Ahí te tirabas sí, con, sí, el, sí. con el con el Killson que a las dos horas estaba dormido de jugar ese juego. Sí. sí, y luego te despertabas, te ponías a NAC y te tirabas por la ventana. Y ya está. Es lo que así salió. Pero, efectivamente. Pero vamos, que la anterior generación saliera mal en play, porque yo sigo diciendo que One no salió ni muchísimo menos mal. Salió bastante bien de hecho. Pero no, es, no justifica que esta lo vuelvas a hacer igual. O sea, no A mí no me parece. Pero bueno, en fin, cambiando de tema, que nos enrollamos con el tema PS5 y tal, y eso ya va para, va para luego. Nuevos, eh, nuevos rumores de Kojima Productions, que según parece están cerca de desvelar eh, el juego nuevo en el que llevan ya un tiempo trabajando, desde que acabaron Death Stranding. Yo no me lo acabo de, de creer mucho, pero no sé cómo lo ves tú, Kike. A ti te, te mola ahí a con Kojima. <laughs> a ver, yo para empezar diría que dir Standing 2 no me apetece nada, tío. No porque no me gusta el 1, uh -huh. que me gustó unas cosas, otras no, sino porque no es uh -huh. necesario una segunda parte. Y luego a uh -huh. partir de ahí lo que puedo estar haciendo, pues no sé, el Silent Hills este para ti, Sergio, lo veo poco probable, porque después de cómo quedó con Konami, no pienso que esté en ello. Uh -huh. Y no sé, a ver, puestos a, a imaginar quizá me gustaría, no sé, un remake de Snatcher o algo así, estaría bastante bien. Pero no, no tengo ni idea de que, en qué estará metido. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves ahí, Marcos? ¿Qué, cómo, ¿qué pues... crees que... ¿Qué crees y qué te gustaría ver de, de Kojima Productions? Que no lo mismo, ¿eh? Pues, a ver, junto a la noticia de cuando se comentó esto... A la noticia venía a colación de que había estaba grabando la banda sonora ya, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Correcto. Pues eso me sí. da la sensación de que es algo que ya existe. Me uh -huh. da la sensación de que es algo de lo que ya había fuentes sonoras creadas en otros, en otros momentos. Sí. Podría ser el primer Metal Gear Solid. Eso sería gracioso. Sería curioso y sería factible hasta cierto punto. Yo prefiero que uh -huh. sea Silent Hills, pero el Metal Gear Solid también estaría muy bien. Pero con, y si no, pues con a Kojima mejor... terminó bastante mal no Para sacar ahora un Metal Gear Pero si son sí, Intercede no veo, y pone eh. pasta y tal Se acabó el problema sí, que Además le, le, debe, le debe una a sus colegas de Microsoft Puede aprovechar <laughs> también Tener más ganas y, y Si no tira por ahí, a lo mejor eh, Experimento de terror, que yo creo que tiene ganas Hacer algo de terror, uh -huh. que se llame de otra manera claro. Pero que meta otra vez al del toro Que meta no sé qué, que se traiga tal a sus colegas. Y Pascual. Pero a mí, eso de que la banda sonora ya estaba con ella, me da la sensación de que ya sabe cómo va a sonar, pero que la tiene que grabar de nuevo. Sí, está más avanzado de lo que parece. Tú, Lázaro. Yo pienso eso. El, el yo, yo estoy con Metal Gear también, ¿eh? Sí. Yo creo que con la pasta que, que ha ganado con Death Stranding, le ha comprado los derechos a Konami o algo así. Y, <laughs> y se va a quedar con con los derechos de explotación ya para siempre de, de Snake y de su... No, es prima que la ha de hecho, es que bueno. Konami, como pasa olímpicamente, pues ha hecho bueno, sí, sí, yo creo que Konami, yo creo que hizo un par de experimentos con, con el Metal Gear Survive y tal, Madre, que, 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 que se comió una mierda como un piano de grande sí. y ha dicho, mira, pues si no vamos a sacar nada y este señor nos va a dar un bocadillo de chorizo por, por los derechos, pues yo cojo el bocadillo, ¿eh? Yo me lo quedo. Yo creo que, que va a ser eso y es lo que es un poco es un poco lo contrario que decía antes de Scalebound. de es lo que queremos todos y nunca, y no lo van a sí. hacer porque, porque lo hacen muy mal. Pues yo creo que esto es. <laughs> queremos un Metal Gear nuevo y este tío lo va a hacer posible. Bueno, pues. Luego, luego a lo mejor hace un, un Zone of the Enders que me parece un tostón. Tienes <laughs> el público. El público to... de sí, Zone sí, sí, sí. son apasionados a muerte. Uy. Las siglas, como son? Zote. Zote. Correcto. <laughs> Entonces, lo mismo te hace un zote, que a mí me parece un aburrimiento considerable. Que a mí los mechas y esas cosas, pues me dan un poco igual, la verdad. Sí. Pero, pero yo apuesto por un Metal Gear ahí a muerte. ¿eh? Y vamos, lo prefiero a Silent Hills, a un remedio del primer Silent Hill o, al, o a uh -huh. Silent Hillary Clinton. Yo me quedo con. <laughs> me, quedo, <laughs> me quedo con Metal Gear a muerte. ¡Qué horror! Pues, a ver, yo. A lo mejor, ojalá me equivoque mucho, pero yo creo que no va... Vamos, yo creo que Kojima Production... Yo creo que Kojima no hace un Metal Gear ni un Silent Hill ni de coño. Yo también lo pensé. O sea, no lo creo. O sea, creo que no. O sea... Como mucho, yo quiero... Pe... A ver, yo sigo pensando que Silent Hill va a salir, pero yo lo veo más típico juego de Blue... de Blue Point Games o alguno de estos que de Kojima Production. Yo creo que Kojima no va a perder ni un segundo de su vida en hacer algo que tenga que ver con Konami. ¿Qué me gustaría ver? Pues un... No digo un... Un remake de Snatcher, pero me gustaría ver, porque por, exactamente por lo mismo, o sea, huele a Konami, no creo que lo vayas a, a hacer, pero algo de ese estilo, pero cambiando un poquito de, de vertiente, no sé, algo más, más intimista me gustaría verle, algo tipo Police Knots, algo, algo de ese estilo, más intimista, más raro, cambiando, pues como Death Stranding, o sea, muy, muy raro, pero más intimista, menos presupuesto, un desarrollo más corto. Y algo más directo, no tan si, raro. Si, como... si puede ser menos raro, mejor, eh. Sí, un poquito <laughs> menos raro uno, mejor. Por eso digo. O sea, raro, porque, pero no, tan, no, no tanto. Y vamos, bueno, no lo sé. Yo lo que sí que es, es cierto, y estoy con Marcos, es que si está grabando ya la, la música, eh, aunque sea aparte, es que algo hay por allá. O sea, algo es muy avanzado, porque eso no te pones a grabar música no. así como así como así. Tienes por lo menos ya sabes de lo que va. Pero yo sí. creo que va a ser un juego de, de terror. Estoy bastante, pero una IP nueva, totalmente. Que a mí, o, ojalá. ¿Crees o no es lo que nuevo. crees, no? Eso me apetece. No, no, creo. No me, no, me, no, me, no me molestaría, preferiría ver otras cosas. Pero a mí, si sacan un juego, una nueva IP de, de, de terror, a mí me, me molaría bastante, la verdad. También. No sé. Pero bueno, eso yo creo que todavía, todavía queda ¿eh? para, para verlo. A ver, qué, a ver qué, está. ¿Qué está desarrollando? Cambiando de, de tema, y ya para terminar, el último tema de actualidad, aunque no lo parezca, <risa> que... <risa> que no del programa, que no es lo mismo, eh, el, en el programa anterior lo, yo creo que fue Alberto Pastor el eh, que le dio una pasada así rápida, que es algo que también he comentado en algún programa todavía más, más antiguo, sobre el, digamos, la situación en la que va a quedar Switch tras la llegada de PlayStation 5 y Xbox Series X. Incluso ese. Lo que pasa es que, precisamente, eh, pensando un poco, con series S, yo creo que a lo mejor le puede hasta incluso venir bien a Switch para que no se le vaya tanto en el tema tecnológico y que se agarre un poquito ahí al clavo ardiendo de decir, no bueno, tiene lo nada que hago ver, para ese pues tío. escalo. Lo sé, lo sé, lo sé. Sí es una dramatización. Pero no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Y sí, por cierto, eso. Por un lado, y luego por otro, que hay que hablar de los nuevos rumores que han salido sobre Switch Pro, que enlazan un poquito con, con esto. Y es que, según parece, eh, el año que viene aparecería la nueva Switch a unos 400 euros, eh, acompañada de una pantalla mini LED y acompañada también de un catálogo de juegos muy importante, que en cierta forma encaja un poco con la pues con la sequía que se ha vivido este año en cuanto a juegos importantes First Party de de Nintendo que ha vivido pues de acumular ROMs de Animal Crossing y poco más pero que y de algún refrito tipo Pikmin 3 que es que es así de, es así. de, de triste así que cómo ves el panorama Lázaro el panorama pues, Switch en general el panorama que tienes, Switch tienes chicha, ¿eh? panorama Switch en general a ver yo eh, ya te he dicho lo que he estado jugando las dos últimas semanas o sea, lo poco uh -huh. que me he movido de casa por razones obvias lo he hecho sí. con una PlayStation Vita en un bolsillo O sea, sí. la Switch no la he tocado. Ahí está. Entonces ahí está. es bastante significativo que, que haya uh -huh. juegos que, no me, que ya no me. O sea, que no tenga ningún interés. Pero es que es, que es lo que tú dices. Este año ha sido un poco full. Sí. <laughs> un poco sí. full de Estambul. O te gusta Animal Crossing. O, o estás si perdido. Le, o, o, o estás El tema perdido, es: sí. eh, Nintendo nunca se ha servido de la tecnología, por decirlo de alguna manera, para, para estar ahí al límite y sacar bueno. una consola súper potente. Hasta, yo incluso incluiría hasta GameCube. Sí. En mi, opin en mi humilde opinión. A partir Cierto de ahí, es. pues cambió todo. A partir, de, a partir de ahí, cambió todo. Pero entonces, si no te sirves de la tecnología y si no es la que, la que marca un poco tus pasos, sí. no puedes tener una consola, en una o sea, crearte una generación que dure 3-4 años. Uh -huh. o sea, me parece absurdo que, que saquen una. O sea, lógicamente con 3DS, New 3DS eh, sí. y estas uh -huh. cosas que Las se inventan en estas... sí, sí. Que Sony también se lo ha inventado con PS4 Pro. Esto hay que decirlo. Sí. Que, que no se me vean mucho los colores tampoco. No, eh... no. <laughs> Pero que quiero decir que me, me parece un poco. No sé, yo no, no lo veo. O sea, no, no veo que, que, que pueda sacar una consola nueva. Y no sé hasta qué punto va a ser. O sea, es como que vas a mejorar de la consola. Si no vas a. Si, es imposible que alcances la pantalla y que, y que bueno, dicen que 4K. A mí me, me descojona. ¿no? Como si sí, en 4K los menús es lo que vas a alcanzar. Sí, no vas a nada, efectivamente. A alcanzar, o sea, claro. no, no puede con el 4K ni, ni PlayStation 4 Pro en, uh -huh. en la mitad de los juegos. Bueno, en, en todos los juegos, prácticamente. Pong 4K Edition. Sí, ya, pero ahí, sí, Lázaro, aunque más. vamos a ver, aunque Nintendo vaya en, a su liga y eso lo sabemos todos que va su bola que la tecnología no le importa sí. que va su público que tiene su eh, tampoco puede ir con siete generaciones de retraso eso es, yo no está, pienso claro, que pero... antes o después tiene que sacar algo que ofrezca una forma de jugar diferente incluso a sus propios usuarios yo pero con... tú crees que es normal sacar una consola por 330 euros y a los tres años y medio sacar una nueva consola por 400 euros cuando ni siquiera está pagando tecnología eh cuidado Estás pagando 330 euros en un procesador Android de hace 6 años, 7. ¿Tú crees que le importa a mí me parece un timo eso. en toda regla. Ya, pero es que a lo mejor a los usuarios que lo vean dicen: Esto te lo puedes comer si quieres con patatas. O sea, que saca las más económicas acorde con la tecnología también. O sea, al final es que estás pagando, estás pagando a Mario y estás pagando a Animal Crossing y no sé qué. Y los juegos pero que no. tienen 3, 4, 5 años y siguen al mismo precio. Eso ya Ya, eso, pero. Claro pero claro no puedes hacer no puedes hacer una consola de 330 euros que dure tres años y medio y estaría pensando en, en una mejora que, que no sabes si será más potente no o sea quiero pues decir, yo, yo pienso que sí que tiene que pensar en una mejora hombre lógicamente pero y, y 400 euros o sea, eh, o sea no, no tiene sentido o sea económicamente ver, es, es para vamos para para crucificarlos a ver Marcos pon, 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 está ahí, Marcos está descojonado ahí está. <laughs> Dice, no, se ha ver, encendido, se ha encendido el pequeñito. No, a ver, si dijéramos solo, solo, solo verdades a... <laughs> Saldrían cosas muy duras. A ver, yo creo que, yo que Nintendo se siente cómoda con el papel que ha tenido con las últimas tres máquinas. Son máquinas desfasadas a nivel tecnológico. Hombre, cómodo, cómodo con, muy... con Wii U no estaba, ¿eh? Muy He cómodo hecho, con ¿verdad? Wii U tampoco, tampoco bueno estaba, De inicio, ¿eh? o sea, diciendo que me va eh, desarrollando, diciendo esto va a ser mi próxima consola. O sea, ha estado sí. cómoda a la hora de plantearlas a nivel tecnológico uh -huh. de forma desfasada. Y a día de hoy eh, sigue arrasando en Japón. Ya habéis visto las, eh, los top 10. Es que los 10 son de ellos a veces. Sí, sí. sí. los juegos. Bueno, Entonces, en Japón. No sé, no sé por qué matiza Japón. Sigue arrasando bueno, y en todo el general. mundo también. Es verdad. Verdad, en bien. Estados Unidos acaba de bater un récord como la consola más vendida durante, no sé si era veintitantos meses seguidos. Claro. Ojo, eh. ¿No lo veo nadie? Lloro, nadie. Yo creo que ahora mismo. Supone para Nintendo un problema contentar a los otros usuarios. Correcto. Que podemos ser los que no queremos Pokémon, Animal Crossing, eh, ports de Wii U y cositas a de, de, de. Pues eso. Sí. Que no, que no nos gustan los juegos Piruleto. Eso, es, entonces. Eh, opino, ver, opino exactamente igual que tú. Nintendo, ellos, ellos saben que tienen que cuidar a todo tipo de usuarios. Y que es y que, y que además, eh, yo creo que el usuario un poco más avanzado demanda un poder tecnológico. Y se siente sí. desatendido. Yo a mismo me siento desatendido por Nintendo un poco. ¿Te sientes o sea, desatendido? sigo jugando a cosas <laughs> suyas, pero me siento desatendido. O si sea, hago así en el mostrador y no viene nadie, macho. <laughs> Oiga, es. O sea, que... <laughs> que es como decía Roberto, ¿qué se ha cobrado aquí? Eh? ¿Qué se ha cobrado aquí? <laughs> Entonces, está demasiado cómoda. Entonces, para ellos supone un súper problema ahora. ¿Cómo contentan al resto de usuarios? Son súper problemas para quedar bien. Económicamente están sobrados. Le dan o sea, igual. el claro. tipo de problema. Entonces, ¿qué eh, puede pasar? Lo que comentaban, o sea, que saquen una, una Switch muy potente para que nosotros podamos jugar al nuevo Breath of the Wild a 60 FPS a 2K tal o, o con una 4K uh -huh. así de estas un poco dinámica o alguna cosita así. Uh -huh. Entonces. Está lo que dice Lázaro, 400 euros. Pues una pasta, pero claro, que te pones a pensar, joder, nos hemos comprado la PS4, la PS4 Pro. Yo me he comprado 3DS yo me he comprado 3 o 4 también. O sea, si es que al final. Al final sí. es que te lo compras. Pero hay que ver qué, qué catálogo viene con la consola. O sea, si uh -huh. este retraso de la pandemia les ha obligado a, a Brezo de, al nuevo of de Wild a salir en el 2022 y al uh -huh. nuevo Mario igual, pues hay un pequeño problema que. Que a lo mejor van a perder un poco de pulso con el usuario que busca un Metroid Prime 4 o, uh -huh. o juegos un poco más, más poderosos. Pero mientras, va a estar ahí en su, en su nicho de megamillones de usuarios, que en nicho entre comillas, por supuesto, eh, planificando pues cómo puede contentar incluso a más usuarios. Te saca los cochecitos esto de radio control, de control con la consola, sí, va inventando pero... cosas. Hay que reconocer que uh -huh. intenta inventar cosas pero este año que han tenido, desde luego, para mí personalmente es para olvidarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo voy un poco más allá. Más que contentar a los usuarios, que también, porque incluso los que nos gustan mucho los juegos de Nintendo, ya empezamos, este año ha sido un poco lamentable. O sea, es, yo creo que en eso estamos prácticamente todos de acuerdo, sí. sobre todo los nintenderos de, de toda la vida. Eh, a mí me preocupa más el tema de las third parties. Es que... El papelón que van a tener que asumir las third parties, yo es que lo he pensado, digo, o una de dos. O empiezan a lanzar spin-offs un poco de mierda como Cyberpunk, historias aparte, no sé qué, un Resident Evil, pero en vez del Resident Evil 8, el Revelations 27, ese tipo de historias, o sea, empiezan a tirar por ahí, o empiezan a contratar a, a apoyo externo de third parties, pues eso, hablar con, pues, con quien sea, con Capcom, con Tecmo, con quien con quien sea, para empezar a desarrollar. O spin-off de sus sagas, o, o directamente entregas de sus sagas más queridas, o, o lo que sea, porque es que si no, yo creo que no van a tener, eh, más allá de los indies, que a Nintendo le viene muy bien, pero ya hemos hablado muchas veces que eso es un, eso es un sin Dios, lo de, lo de la tienda eShop con los indies es un, es un sin Dios, solo tienen que hacer una limpia total y absoluta, es que o se van a alimentar de un Animal Crossing cada X tiempo y un no sé qué de tal. Pero... Indies, y es que a lo mejor de C Party no van a tener nada, más allá de lo básico, es decir, de la Legacy Edition basura de FIFA, de la versión de mierda del juego este porque no le da. Pero ojo, ya incluso defendiendo a las compañías de party, porque dirán, es que yo no puedo hacer más. Con esta tecnología que está como tres generaciones o cuatro eh, por detrás de PlayStation 5 y Series X, es que no puedo hacer gran cosa. Entonces yo creo que va a ser un, un problemón, ¿eh? Cómo veis, por ejemplo, que sacara, o sea, que el mantuviera el estándar Switch bajo para usuarios, pues eso más jovencitos, para chavales, ¿Eh? para niños y tal, y luego una Pro, pero que fuera compatible solo con determinados juegos, porque por Mal. ejemplo, es que eso, eso es un problema. Sí, como New ya, 3DS. Sí, es un problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, tú puedes hacer una Switch Pro un poquito más potente y puedes meter un Cyberpunk perfectamente. Si lo maneja una One o una PS4 normal. Yo creo que ahí puedes, hombre, con limitaciones, pero lo vas a poder mover perfectamente. Va a pasar como de Witcher 3. Pero con perfectamente... mucha limitación, pero lo puedas jugar. No sé. Que no sé si el usuario, eh, si nuestro usuario tipo va a querer jugarlo ahí pudiendo jugarlo bien en otra máquina, eso es cierto. Es que es así. Yo creo que si, mira, si re, al final lanzan una, una Switch Pro, les puede venir muy bien. Para reciclar todo lo que no han podido sacar en Switch en la generación que estamos actualmente. Es decir, eh, yo que sé, que se me venga a la cabeza los Tomb Raider de turno, los Devil May Cry, los Resident sí. Evil, ese tipo, ese tipo de títulos, eh, que los vayan reciclando y lo vayan sacando en, en, en esta consola. Pero claro, para, a lo mejor al Nintendero quemadísimo, que no tiene otra consola que es su única consola, de, puede decir, joder, qué guay. Pero al resto, que yo creo que es la inmensa mayoría que lo tienes como segunda consola o como consola principal, pero tienes las otras, dirás: Yo es que esto para qué lo quiero, es que yo no, no, no voy a jugar a esto. De hecho, si tú ves las ...las ventas que tienen las versiones que a mí me parecen impresionantes de Doom y de Wolfenstein o sea, de, de Wolfenstein y tal, pues hombre, sé eh, que son pues, las que son ah, bastante limitadas. Quiero decir que no creo que sea el. O sea, sacar un port muchísimo tiempo más tarde. De, y encima peor, lógicamente, por las, las restricciones de técnicas, que es un. A mí me parece un poco un problemón de que van a tener, ¿eh? Como esto siga así, es pues un problemón. Pues tirarán por comprarte una más potente y que lo veas mejor. Que lo veas a 60 frames, a 2K o a 4K así de esta. de aquella sí. manera. Uh -huh. y, el, y el resto de usuarios que lo vea. Es que no sé, no sé, me ocurre otra fórmula. Sí, a mí no lo, que que me, lo que me produce ahí, lo, lo que creo que es un conflicto es. La consola barata, entre comillas, sí, la inicial, sí. son 330 euros y lo siguen siendo. Sí, ya. Sí, sí, y la sí. nueva, ¿qué van a ser? Otros 400. O... Claro. Cuando, cuando es eso, no, no pagas la tecnología en ningún caso. No, a poco... ver, tú lo que estás pagando, Lázaro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Pero eh, tú estás viendo la demanda que tiene Switch. Si muchas veces se queda sin stock. Sí, sí, sí. ¿En según qué países se queda sin stock. ¿Por qué la vas a bajar de precio? Es absurdo, no tiene ningún sentido. Porque la gente no está pagando tecnología. La gente está pagando, lo primero, tendencia. Switch ahora mismo es tendencia y poco más. Y luego lo segundo estás pagando que si quieres jugar a Blizzard de Wild y quieres jugar a los juegazos que saca Nintendo, porque sigue sacando juegazos. Sí, sí. O pasas por el aro o pasas por el aro. Es que no te queda otra. O sea, es así. No, no tienes otra, otra alternativa. Entonces, y como les va bien, pues lo van a seguir pagando. Lo que pasa es que yo esto, eh, yo creo que empieza, a, empieza a, a, a tener mucho peligro. Porque claro, tú no puedes estar sacando brisas de Walt todos los años. De hecho, míralo. O sea, tienen juegazos, claro, cada X tiempo. Pero no puedes estar alimentando. Mira este año, es el mejor ejemplo. Este año también es cierto que está la pandemia de por medio y tal. Pero es que ha sacado Animal Crossing, que les ha salido muy bien. Pero lo que es Paper Mario, ahora el refrito de Pikmin. Eh, es pues que va a ser un año un poquito así. Pues claro, puede subsistir. Pues yo creo que, pues yo creo que no. Yo creo que no. Sinceramente. Tú cómo lo ves, Kike, estás ahí, que parece macho cartón piedra. Está, sí, que está mirando Nintendo en bolsa a ver cómo va. Sí, Tiene ello, tío. Pues sí, igual. Lo veo complicado. Lo que pasa es que bueno, ellos siguen en su línea. No creo que la ven a cambiar. Yo no, no considero que vayan a dar un golpe encima de la mesa de que ahora vean... A... Hace mucho tiempo que dijeron que no, que yo su liga diferente a la de las otras consolas. Uh -huh. Y yo... a mí me, me atrae mucho la idea de qué va a hacer Nintendo ahora. Lo hemos hablado ya en otros programas. De que cuál va sí. a ser su siguiente paso. Y Se yo... Un poco igual. Hasta hace tiempo pensaba un poco, era un poco escéptico en el sentido de que una Switch 2, una Switch Pro... Pero ahora no lo veo descabellado que lo puedan hacer, por lo claro. que haber dicho de que sea una consola que se vea mejor, que sea que vaya un, a un sí. tipo de títulos que hasta ahora no han podido sacar, yo no dejaría que fuesen por ahí. Yo, yo prefiero que yo prefiero aguantar con una Switch, con la tecnología de Switch, dos años más y que hagan una dos, sí, a que saquen el año que viene dentro sí. de seis meses una versión new, una versión pro. Que es eso, es para jugar mejor, pero nunca vas a ser mínimamente parecido a, la, a las consolas de la competencia que están en el mercado en ese momento. Con lo cual sí. tampoco tiene sentido mejorar nada, si es que no vas a llegar ahí. Con lo cual uh -huh. aguanta un par de años más. Que la generación que dure mínimo cinco años. Cinco o seis años y, y saca una consola sí, nueva. Sí, pero yo creo que les puede pasar como con Famicom en su día en Japón. Es que vendía tanto que no querían ni sacar Super Famicom. O sea, es que, es, que vamos a, es que esto es antinatural para nosotros. Si estamos vendiendo tanto de esta, ¿por qué vamos a, a distraer a nuestro público millonario con otra máquina? Sí. ¿Qué vamos? Es ¿A que por los que demandan más tecnología o a por los millones de usuarios que, que le molan nuestras sagas con el hardware que tenemos a día de hoy? Es que es jodido uh -huh. también elegir eso. Sí, pero es, que, pero es que en Famicom, es que en NES, incluso eh, en la época, en su ciclo final, final del todo, es que seguían saliendo auténticos juegazos de hecho sí. muchos de ellos la gente o sea pasaron desapercibidos porque llegaron muy tarde tipo Star Tropics 2 o DuckTales y cosas así pero eh, de hecho joder les vendió bastante más eh, al final en, en todo el mundo que la propia Super Nintendo que eso mucha gente no lo sabe pero bastante más claramente más lo que pasa es que en este caso es que es un problema porque yo creo que ellos lo que van a querer y lo comentamos en dos hace dos programas van a querer hacer, establecer Switch como si fuera un iPad Claro, ahí ya estás, estás, estás fastidiado porque no puedes evolucionar mucho si lo quieres hacer retrocompatible. Porque lo que no vas a, a renunciar es al, al público objetivo. Entonces, es lo que dice Lázaro: ¿qué vas a hacer? ¿Mejoras un poquito chapuceras, chapuceras entre comillas, que se ve un poquito mejor la pantalla? Que en lugar de ir a 30 un poquito justo, que vaya a 30 más fluido. Ahí tienes tienes o sea, al tío Phil, que se ha inventado eso con series X y series S. Ya, y así, así pensamos. Y, claro. y nos genera dudas un poco, pero no sé, no sé es, es complicado ¿eh? Situación... es que está, están vendiendo tanto que yo creo que claro esa es la que les, preocupa, les preocupan otras cosas yo creo Pasa sí, estamos nosotros sí, pueden... más preocupados que eso desde absolutamente luego seguro vamos sí 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 pero lo que es innegable es que ha bajado bastante el nivel de, de producción de Nintendo y no digo de calidad de sus juegos porque no son malos pero es, son son distintos o sea lo que ha salido este año es un poco comparado con, lo, con el ritmo que llevan de inicio no tiene absolutamente nada que ver está en una dinámica súper nada y porque insisto porque les ha salido muy bien Animal Crossing que si no estaríamos hablando a lo mejor de otra serie otra película eh bastante mm. diferente parece una tontería pero sería otra película eh pero pero bueno hablando de, de, de películas macho eh, vamos a hablar ya de, de la película principal hablando vamos de películas a solo... iba a decir hemos superado ya el metraje de lo que el viento se llevó <laughs> sí pero, pero vamos, con las, escenas, con las escenas eliminadas de por medio también. Sí, ¿eh? sí, sí. Madre mía, macho. Vamos al solomillo ya de cabeza, que es el que, lo que nos ha dejado la presente generación, es decir, PlayStation 4 y Xbox One. ¿En, ¿A qué nos referimos con esto tan, tan general? Pues a todo en general, es decir, tanto en materia jugable como las experiencias de juego que nos han dejado, las tendencias. Por empezar por, por alguien, venga, el el más veterano, Quique. no, no, no Marcos dale. pues a ver, así a modo de resumen un poco creo que nos, lo, nos han dejado tanto Play 4 como como One una batalla constante un poco descompensada casi de inicio uh -huh. por tema de precios, por tema del de Kinect Next. toda aquella táctica un poco extraña que, que esperemos que no se le ocurriera al tío Phil <laughs> y, y aún así eh, yo creo que te, vamos que mmm, se ha disfrutado de todo mucho. me ha apuntado aquí una ristra de, de los exclusivos de Play uh -huh. desde el Bloodborne al 4 de Last Guardian, Horizon, man God of War, The Twitter con Human, This Gone, Death uh -huh. Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 es que bueno, la lista de One. Todo, la lista bueno. de One, te la digo ahora, pero a <laughs> nivel personal, eh, un poco. Yo con, con One he disfrutado mucho con los Ori Me ha encantado. Uh -huh. He disfrutado mucho con el Horizon 4. Me ha encantado. Forza Horizon 4 reconozco que ha sido un juego de coches que me ha devuelto. Me, me ha devuelto la, la fe sí. en el género. Y luego, bueno, pues a ver, como, como tengo Game Pass, gracias al señor Phil. Pues he disfrutado <laughs> del, del Outer Worlds en, en One a 4K. Muy rico, me ha gustado mucho, me encanta ese juego. Uh -huh. Y también he jugado ahí algún Blair Witch, por ejemplo, de la gente que va a estar haciendo ahora, o que ha hecho el de el Medium. De Medium, sí, sí. Uh -huh. Y luego sí me gustaría destacar un poco que a, a mí he disfrutado mucho con eso con PlayStation VR. O sea, es una cosa uh -huh. que, uh -huh. que para mí ha sido inolvidable y que, y que he recomendado a todo el mundo que lo probara, por lo menos. Es verdad que, uh -huh. que al principio, sobre todo, generaba mareos. A mí me ha generado mareo muchos juegos. Luego han ido mejorando y si lo juegas en pro, incluso más cómodo a nivel visual y, y a nivel corporal, uh -huh. disfrutar con ellos. Y, y me quedo un poco con eso. Luego con hacer parties o yo qué sé, por dejar así un poco el Dark Souls 3, el Kingdom Con Deliverance, los Far Cry el 4 y el 5, uh -huh. el Origins de Assassin's Creed, de Persona 5, Final Fantasy 15, de Witcher 3 también le di bastante, al Batman, al Sekiro, al 7 Remake. A Wolfenstein que salió, al Dishonor también, que creo que salió uno en esta generación. Uh -huh. me, han dejado, me han dejado estampas irrepetibles. Me han dejado, me han dejado cositas. Estampas eh. irrepetibles. Y lo único, pues que si tengo la fortuna de tener las dos consolas, he eh, podido disfrutar de todo. Uh -huh. muy Pero bien, muy descompensado, como, como vosotros comentáis. O sea que sí, sí. ha sido uh -huh. muy clara la batalla y, y un poco el vencedor, entre comillas, de, de la generación uh -huh. esta que todavía es actual. Muy bien. Por seguir por tema Viejo, Lázaro. Pues yo sin meterme, sin meterme directamente a, a juegos en particular sí. que tengo mis preferidos de la generación, lógicamente. Ya sabéis, mío me gustó mucho. He jugado más que pff, a ningún juego. A Le da tonto. mucho al, al. Yo creo que al rollo multijugador he jugado más que nunca. O sea. Sí. Se, ha, se ha popularizado mucho uh, un, pues una forma de jugar en multijugador que, que en Play 3 o en, o en Xbox 360 era imposible, ¿no? un, un rollo sí. como más, más más multitudinario y como mucho más compartido, no mm. sé yo tengo que destacar, sí, sí. por un lado que ha sido yo creo que ha sido la generación que más he jugado en toda mi vida, o sea ¿O lo he disfrutado uh -huh. como, como, no he, como no he jugado nunca y, y la mitad de la generación casi ni estaba metido en el mundillo a tope, porque hasta Playstation 3 yo he trabajado todavía en superjuegos con Marcos uh -huh. y ahí jugaba muchísimo a todo, pero yo tengo la sensación ahora con esta generación que termina, de que he jugado más que nunca o sea, hay juegos que le he dedicado Ajá. muchas más horas que nunca y hay, y hay, hay formas de jugar y, y experiencias que he disfrutado de una forma como más intensa que nunca. ¿Sí? O sea, no sé, no sé. Tengo, tengo esa sensación, ¿eh? Que a lo mejor miramos ahí una tabla... Si hubiera, si hubiera un contador de horas de juego real en mi vida, a lo mejor estoy muy equivocado. Pero la sensación que tengo es esa. Y a nivel, a nivel experiencia de usuario, la inmediatez de moverte por, por los menús, de, de cambiar entre menú, juego... O sea, ¿Sí? todo como... como tengo la sensación de que, de que las máquinas han sido como más potentes como para, para que el usuario esté como más, más tranquilo, más que pueda moverse entre, entre las cosas de una forma como más sencilla, la, la forma de compartir una experiencia a través de internet. No sé. yo yo Mi experiencia con esta generación de verdad que me, me, es, es brutal. O sea, es que, es que no recuerdo nada igual. Yo he jugado más que uh -huh. nunca seguro y mejor uh -huh. que nunca. Muy bien. Pues mira, ahora... Eh, por retomar el, el hilo, le iba a dar paso a que pero además como dice que es el más joven y tal, pues te jodes para final. Eh, <laughs> y además, y además que me viene, me viene bien lo de lo de Lázaro. Eh, mira que yo he jugado y yo siempre he tenido la sensación de que cuando era más pequeño tenía mucho más tiempo y jugaba más. También es cierto que, claro, eh, ahora mismo me dedico a lo que me dedico, periodista especializado, entonces pues me pagan por, por jugar, escribir y estar ahí al asunto. ¿no? Eh, yo, una de mis. Manías, por llamarlo de una forma o tox llamarlo como te dé la gana, es que yo apunto desde la época de Super Nintendo todos los juegos que me voy acabando. Entonces eh, he echado un vistazo a la lista de, de juegos que, que llevo y tal, y en PlayStation 4 llevo 194 juegos acabados, no jugados, acabados. Es cierto que es un poco trampa porque para digamos para compensarlo, eh, entre comillas, en One pues desgraciadamente he jugado menos pues porque, pues porque sí. Y solo me ha acabado 22 Pero claro, estamos hablando de, de que son muchas horas de, de, de juego. Yo creo que no he jugado así en mi vida, pero con muchísima diferencia. Con mucha diferencia. Eso por un lado. Luego, ¿qué me deja esta generación? También el tema, yo apunto el tema de las VR. Lo que pasa es que yo lo digo con un poquito de pena, porque yo me mareo como un, como un imbécil. O sea, es una cosa, es, es absurdo. El nivel de mareo que, que tengo yo. O sea, hay juegos que no me mareo nada, pero tienen que ser tipo. Eh, que no haya movimiento, que sea lo más parado posible, por supuesto, movimiento libre ni de coña. O sea, es así. Tiene que ser tipo Astrobot, o sea, es el mejor ejemplo. De hecho, es de lo mejor que he jugado en esta Uf. generación, diría que es el Astrobot. O sea, me pareció un juego de, un juego de Nintendo. O sea, parecía, parecía. Si Nintendo hubiera hecho un juego de Mario, además, no te digo uno tal, un juego de Mario en realidad virtual, hubiera sido bastante parecido al Astrobot. Al menos en, en mi opinión, juego muy 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 disfrutable. Eh, tengo que decir también que en esta generación, en la que eh, todo ha petado mucho en el sentido de multijugador, de todos online, los battle royale y tal, eh, yo debo ser muy raro, pero todo lo que ha petado en esta generación en general a mí me da un asco tremendo, o sea, lo, re lo rechazo de manera total y, y absoluta. Odio los battle royale de cualquier manera, los multijugador porque sí. También es una cosa que no, no me gusta absolutamente nada. Eh, ¿Qué he echado de menos? He echado de menos, sobre todo, eh, el tema de mandos, de control. Eh, a ver qué tal los nuevos. Sobre todo tengo más, más curiosidad por el DualSense. Pero yo creo que no nos han ofrecido gran cosa, al igual que en el tema sonoro. En eso estoy bastante con, con Mark Cerny. Me parece que. Apenas evolucionaron eh, de, la, de, de la época de, o sea, de la generación de PlayStation 3, t 60 a la, a la actual. Yo creo que evolucionaron más bien poco en general. Eh, yo creo que algo, joder, no sé si, a lo mejor es una tontería, pero sobre todo con Nintendo, porque es así. Desde, joder, una de las curiosidades que yo tenía cuando iba a comprar un nuevo hardware, sobre todo la Super, eh, la Super, la 64, era el mando. Te podía gustar más, te podía gustar menos, pero siempre decía, joder, macho, el mando de GameCube, qué raro es. Para unos juegos era perfecto, para otros era una auténtica basura, pero por lo menos era distinto. El de la 64 era muy raro, pero cuando te acostumbras a él y para según qué juego será, era perfecto. No, no, era perfecto era, era, sí. También este era muy raro, pero era, no sé, y ya en la, la Super, joder, con, recuerdo cuando, con, es una tontería, pero ahora los botones se y de que son muy normales, en aquel entonces no, y te parecía de, una cosa de coña. Más, lo descubrías muchas veces de primeras, porque claro, la información, la cantidad de información que había antaño no tiene absolutamente nada que ver. Por aquella hora. Entonces... Que esa es otra de las cosas que, no, que me repugnan bastante de la presente... Cada vez más. No es, en, no es solo en videojuegos, sino en general es exceso de información. Yo cada vez pienso que hay un exceso de información en, en videojuegos en particular. Insisto, que no es solo en videojuegos, es en todo. Que a mí me gustaría eh, que acabara de alguna forma. O sea, no puede ser que cuando tú vas a comprar un juego sabes perfectamente... De lo que va, si se mueve bien, mal regular, todos los protagonistas, un montón de niveles, sabes demasiado, tienes demasiada información sobre, sobre los juegos. O sea, a mí me parece que es eh, un, poco, un poco locura. Y yo creo que se ha perdido un poquito la, la gracia de eso, al igual que bueno, eso ya sucede eh, desde hace mucho tiempo, y ya con eso lo dejo. El tema de ir a comprar juegos. Yo de, dediqué un artículo a, en la revista GTM eh, sobre el tema de, de, de comprar juegos. Es que era, era un arte, era un planazo, era. Era, vamos, lo mejor que te podía pasar en, en tu vida era ir a comprar un juego, con todo lo que eso conllevaba. Es decir, comprarte algún, varias revistas, ir a varias tiendas, porque ya lo sabéis, en, según qué tiendas tenían, que trabajaban con, unas, con unos proveedores, con unas marcas, entonces tenían estos juegos, te tenías que ir a otra, y decías, hostia, este juego no está aquí, el tema precios, es que era, era, era un mundo, o sea, tardabas bastante en ir a comprar un juego y eso lo he hecho de menos, pero de manera bestial. Eso y el mercado de la importación también, lógicamente eso ya ha, ha desaparecido totalmente y aunque por un lado cuando era pequeño odiaba eso ahora lo echo de menos es, es muy curioso es y los recreativos que eso es algo que nos hemos cansado ya de decir <laughs> hombre pero yo creo que en esta generación ya es la, la puntilla o sea eso se eso se acabó Quique pues a ver yo ¿Despierta? sí yo iba a decir muchas cosas <laughs> pero me las has pisado muchas de ellas Sergio para mí... Por bueno, eso hablaba antes. Para mí iré, iré más allá. Para mí esta generación ha sido probablemente la que más me ha decepcionado, tío. A todos los niveles. A ver, para empezar... Uh -huh. A ver, yo empecé a jugar con los 8 bits y tal, con Spectrum, luego con las consolas de 8 bits, de NES, Master System y uh -huh. tal. Y cada, cada generación ha ido a más. Me ha gustado más y he disfrutado más de ellas. Esta última no no la he vivido tanto, pero yo pienso que es por una cuestión de gustos, es lo que comentabas un poco tú. El tema uh -huh. pero y más allá, ¿vale? igual Lázaro y Marcos tienen algo que decir. Tú ahora mismo asocias videojuegos en general con el público en general y te hablan de móviles, de multijugador, de eSports, uh -huh. de cosas que a mí sí. sinceramente me dan bastante igual, tío. Uh -huh. y, y o sea, es para una persona que eso, que no juega ni multijugadores ni este tipo de títulos y demás, para mí hasta Play 1 o Play 2 la generación de hecho de 128 ¿Sí? bits, la primera, la de Play 2, Xbox y Gamecube, uh -huh. para mí yo hasta ahí raro era el título que no me gustaba o que no me va la atención. Ahora, uh -huh. a ver, no quiero mentir, he disfrutado muchísimo de esta generación también y no 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 tengo los juegos aquí y tal, pero he disfrutado de muchísimos juegos. Pero no pienso uh -huh. que, que me hayan llegado tanto o que le esté disfrutando tanto como uh -huh. en las generaciones anteriores. Para mí no. Uh -huh. Yo pienso que... Es... Marcado menos, pero ¿no? es una cuestión de gustos, ¿eh? Simplemente. Sí, yo... En eso que dices, también no... O sea, no soy tan radical ni mucho menos, porque de hecho, joder, he disfrutado un montón de títulos, pero sí que es cierto que me han marcado menos, pero porque yo creo que eso es inevitable. Y sí, también muy la edad y también el dedicarse a eso es... influye, claro que sí. Sí, ya no solo eso, sino que es muy difícil ya reinventar, es muy complicado. O sea... Es cierto que, a ver, evidentemente lo he de, eh, El solomillo Lo he plasmado, lo he dirigido más Lo hemos orientado más a Playstation 4 Y One, por aquello de que llegaron A Playstation 5 y, y Series X y tal Pero claro, evidentemente esta generación Para mí está muy marcada por Breath of the Wild sí. Que es lo que ha dicho Lázaro mil veces O sea, es un juego, bueno, de hecho, no es que yo lo diga Es que salen 27.000 27, juegos Incluso a día de hoy, que siguen imitando Pero vamos, no mal Pero regular, siguen imitando regular a un juego que lleva ya, pues eso, que es el primer juego con el que salió Switch. Eh, es cierto que he disfrutado mucho, por ejemplo, una de las cosas que, mira, se me ha olvidado. Eso es por no apuntarlo. Una de las cosas que sí que me ha gustado mucho de esta generación en comparación con la anterior es todo lo que tiene que ver con la industria japonesa. Para mí he estado, joder, afortunadamente. Ha mejorado mucho. Está ¿sí? a años, joder, está a años, luz. Nintendo siempre se mantiene. Hay muchos que de Nintendo. Pues, sí, me encanta. Mucho, sí. Pero Cap efectivamente. O sea, Capcom, Square y te diría incluso otras más. Te tienen que gustar sus juegos, ¿no? Pero Tecmo, Koei y demás. Sí. Eh, yo creo que han dado un paso al frente y nos sí. han dejado auténticos juegazos cada uno en, en, en lo suyo. Sega, Atlus nos han dejado sí. auténticas pasadas. O sea, las, 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 las últimas de Yakuza, Persona. Han, han vuelto a tener confianza en sí mismos. Otra vez los japoneses, porque durante la generación Play 3 y 360, la ¿verdad? estaban como muy apagados. Sí, sí pero yo creo ahí, que sí. son dos puntos. Uno, el tema creativo, o sea, yo creo que han vuelto a ser otra cosa no, pero lo más creativo siempre han sido los japoneses en general, mm. a la hora de concebir juegos, de concebir sobre todo mecánicas y dinámicas de juego. Muchas veces eh, ellos eran los que, los que tiraban de, 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 de ahí, ¿no? Mientras que la parte técnica, la parte tecnológica era más occidente. Pues ahora mismo, incluso desde el punto de vista, si lo pensáis, el punto de vista... Eh, meramente tecnológico, yo creo que les ha recortado bastante. O sea, las últimas producciones, las grandes producciones de Capcom y Square, tienen poco que envidiar a las grandes producciones de, de Occidente. Y ojo, teniendo en cuenta que siempre, desde mi punto de vista, desde hace ya bastantes años, estaba muy descompensado a favor de, de Occidente. Ahora mismo yo creo que les han, les han recortado bastante. Entonces, por ahí estoy bastante, bastante satisfecho y bastante contento, la verdad. Porque el, yo hubo un momento en el que los japoneses dejaron de jugar y que las compañías estaban de capa caída, que dije, esto esto pinta sí. mal, ¿eh? Pero afortunadamente han remontado y han resucitado como, como yo no pensaba que lo iban a hacer, sí. ciertamente. Habéis, habéis mencionado eh, modas, eh, Battle royale, y esas cosas. Sí. Cuando he dicho que, que he disfrutado una nueva forma de jugar, no me refería a eso, ¿eh? Ya, ya, Yo <laughs> <Pero> ahí <laughs> ya, ya estoy, ya estoy con vosotros que lógicamente he probado, bueno, la verdad es que Fortnite he probado una partida y lo he desinstalado en su día, pero, pero sí me gusta mucho Apex Legends, por ejemplo, pero a lo que me refiero sobre todo es que es esas cosas que, que eran imposible eh, hacerse en la generación anterior. Uh -huh. O sea, yo veo impensable, y a eso también uno, el tema de la fluidez y de la, de las, de la potencia a nivel de, de, de experiencia uh -huh. de usuario que te, que te han brindado esta, esta generación las consolas. O sea, sí. lo de juntarme ayer mismo eh, un WhatsApp, oye, nos echamos un Legends y juntarme con dos colegas, tres colegas, en uh -huh. dos minutos y, y entrar a un poblado mongol a matar entre los cuatro eh, sincronizados, hablándonos por el micro y tal, Ajá. esa sensación, esa experiencia es algo que era imposible con Play 3. O sea, sí, que sí, sí, a sí. lo mejor había alguien que lo conseguía, pero siempre había problemas, siempre había pff, cualquier tipo de mierda que, que no, no le ibas a disfrutar igual. Y ese, esa, forma, esa forma de jugar, ese, esa nueva forma de jugar, o esa forma de jugar un poco más, más fluida, más, más natural, es algo uh -huh. que, que, que he disfrutado muchísimo. Uh -huh. Muy bien. ¿Algo que añadir, Marcos, para terminar el asunto? Pues, a ver, un poco. Quiero que no hemos comentado lo de la generación intermedia, hasta que ha habido con, con One X y con PS4 Pro. Uh -huh. Que uh -huh. yo, por ejemplo, en el caso de One X hice operación cambio. Sí. Y la verdad es que nunca suelo deshacerme de máquinas, pero no me importó hacerlo con, con la One normal. Que un poco trasto. Me, la verdad. Sí, me, no, decepcionó un poco y tal. Y esta iba a ser más potente, o sea, ningún problema. Y luego con uh -huh. PS4 Pro, la verdad es que sí he notado la diferencia. El primer año jugando a 1080 y luego al siguiente ya con, con, con televisor con 4K, 4K <laughs> he disfrutado como, como nunca. he disfrutado con, con un videojuego. Me acuerdo que lo estrené con el Far Cry 5. Es que me detenía a ver los detalles de la, dentro de las casas o del bosque, o ver cómo uh -huh. se movían las hojas de los árboles, o cómo sí, estaba sí. hecha la carrocería del coche o el neumático. Y reconozco que estuve dos o tres meses embobada auténticamente. Además, <laughs> luego, luego conecté con Spider-Man, me parece, y ya con ese me volví loco. Es o sea, que spider cosa... es muy divertido y muy bueno en general. Sí, sí. En nivel 4K Correcto. o semi-4K de, de Pro y 4K de One X, cuando. Uh -huh. cuando la verdad es que sí los he disfrutado en y sí me da cuenta. O sea, realmente quien, quien pasa a 4K eh, volver a 1080 es muy difícil. Por eso digo sí. que, que eso de que no, te compras una, una serie S para jugar en... en no, sé. no, no, no. O es sea, no, 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 que no. has captado 4K es muy difícil que quieras bajar. A no ser que estés sí, sí. de vacaciones o en un momento o en otro sitio. Pero sí. si has catado 4K, yo por ejemplo no quiero bajar de ahí. O que tengas Switch y no te quede otra. Básicamente. Claro, que tengas Switch y que tires de, de 1080 y ya está en tele. Uh -huh. Lázaro. Yo, yo me quedo ahí con un poco la espinita de hacerme una lista con, con, con cosas como muy memorables. <coughs> que también lo que decías. <coughs> lo que decíais antes, que, que es difícil quedarse con, con algo que todo va como más rápido, que hay un montón de sí. juegos, que, que dejas un poco ahí atrás un montón de títulos que los has disfrutado, que los has vivido a tope y que, que antes era otra cosa, ¿no? Es lo que decíamos mm -hmm. antes. O sea, yo no me veo. Dentro de 15 años, eh, poniendo el Nio en la consola y bueno, el NIO sí. <laughs> pero cualquier Una otro excepción. juego, un poco así que, que me haya gustado mucho, uh -huh. y, y poniéndolo para disfrutarlo, como, como el otro día me acabé el de las Tortugas Ninja de Super Nintendo, sí. yo no lo veo haciendo. ¿A qué no? Claro, pero yo, yo no sé si es porque. porque hay muchísimos más oye. juegos. Que nos hacemos viejos ya. Sí. sí. Porque son un poco más largos ahora, uno. Sí, pero bueno, no sé si, si, si hay muchísimos juegos y todo queda un poco más diluido. Entonces, no sé, yo hay juegos. Creo que, que dentro de 15 o 20 años, si, si sigo vivo, si no, me ha, si no me ha matado el mundo del pop, yo creo que me acordaré. Mejor y con, y con más cariño y, y, y demás cosas de la generación de PlayStation 4 que, de, que incluso de, de la 3 y de la 2. Tengo esa sensación sí. ahora mismo. ¿eh? A mí, a mí me ha gustado mucho esta generación. O sea, todavía, y sí. sigo viendo juegos que hay gente que todavía se queja de, de... Podía haber sido mucho mejor, la CPU es una mierda comparado con lo que se podía haber hecho, etc. Y yo sí. sigo viendo cosas a día de hoy, siete años después del lanzamiento de la consola, que me, que me flipan. O sea, que me sorprenden y, y, y que digo, ¿cómo van a mejorar esto? ¿Qué, va, cómo, qué es mm -hmm. lo siguiente? No sé lo que es. Bueno, yo ahí eh, estoy un poco de acuerdo contigo en una cosa, en el que he jugado muchísimo y tal y cual. Ya he habido juegos muy buenos y, y todo eso. Pero que me haya marcado, eh, yo creo que eso lo, lo he dicho antes, es imposible competir con, con Shadow of the Colossus, por ejemplo. Sí, ha estado aquí la remasterización, pero ese tipo de juegos el primero. Por ejemplo, una comparación muy directa. God of War, a mí me parece de los mejores juegos de esta generación. Sin embargo, me marcó más el primer God of War de PlayStation 2. Es difícil de, sí. de decir, no, ni tan siquiera te, te diría que es mejor juego, pero me marcó más, por no hablar del resto de, pues eso, Metroid Prime, Halo, o sea, ese tipo de, ese tipo de, de, de títulos. ¿no? Sí, tiene efectivamente. Pero bueno, oye, eh, yo creo que es una buena generación, eh, sobre todo teniendo en cuenta con lo regular que se inició en general, por unas razones u otras, en función de de las consolas, pero, pero bueno, eh, la siguiente empieza hasta incluso peor, así que bueno, <risa> tengo, <risa> tengo fe en el que si en esta arrancó bastante mal y ha acabado muy bien, sinceramente, eh, porque además los últimos juegos, yo creo que otra de las cosas que nos ha dejado es que, eh, no es por ser Sonyer o no, no Sonyer, pero Sony, eh, para alguien, para un jugador de mi estilo, eh, que ellos han sido de los pocos que han seguido apostando por, por no decir los únicos, por grandes producciones single player, que luego le quieren meter multijugador y tal, vale pero single player, producciones de, de mucha pasta, yo creo que han dado un recital brutal de lo que, de lo que son juegos de ese, de ese estilo, que a mí son los que con los que más disfruto, o sea por estilo de, de, de jugador, no por, no por otra cosa. Sí, además que... han, han apostado por títulos como Death Stranding que tampoco tiene por qué funcionar bien Sí, sí, claro, sí. Te sí. lleva a más atrás, pero te puede llevar luego un sustito a Sí, pero es incluso de los peores juegos que yo recuerdo, como The Order, por ejemplo, no sé si os acordáis de él. A mí me parece sí. un juego aburrido, pero bueno, o sea, no, no, me, no me molestó jugarlo y gráficamente era impresionante. Sí. Y para mí ha sido de lo peor que han hecho en, en cuanto a, a exclusivo Fresh Party. O sea, que el, yo creo que el listón está realmente, realmente alto y, a, y al fin de fiesta, pues eso, con Tsushima y todo esto, yo creo que está bastante bien. Así que así que nada. ¿Algo que, que aportar? General. O cortamos ya, que ya está bien. Más que nada, por si hay algún oyente que todavía nos aguanta. El hora, para la buena, buena no, de manera. Por la buena, la la buena. aquí. Correcto. Sí. Habría que darles algo, eh. Una, una historia, habría que hacer algún concurso, alguna Oye, historia, un código. Por, porque porque tiene no mérito, eh? Vamos a sortear un, un alpaca All Stars. ¿Sí o qué? Sí. Vale, venga. Cuando esté, cuando está, bien, a ver, hombre. cuando esté el, el podcast ya publicado, y esas cosas, publicado y esas vamos cosas, a sortearlo ¿no? en redes, hombre. Vale, muy bien, hombre. Hablamos vale. con el señor con el señor Redes, entonces, ¿no? Sí, y con el señor <laughs> PR de Badland Publishing, que no sé quién Dale. será, <risa> <risa> en qué agujero estará <laughs> escondido, pero yo creo que vamos a tener permiso de, de Badland Publishing para hacerlo. Muy bien, hombre. Pero claro, claro la, con esta... solo el que llegue hasta aquí. Sí, va a ser jodido. Se lo veo a todos pasando ahí con el despertador, pasando hacia adelante. Dios mío, que pase esta puta mierda ya. Lo antes posible, que se despiden y que me dejan en paz. No es verdad, no vamos, no vamos a poner nada en redes. Si alguien nos, nos pregunta en redes, es porque ha llegado hasta aquí y es el que tiene, ah, tiene derecho a, a ganar el juego. ¿eh? ¿Qué te parece? Esta se pieza. La ganado, se la ha ganado todo. Es hilar muy fino, pero bueno. <laughs> es hilar muy fino porque luego a lo mejor nadie pregunta. Que ahí ya sí que estamos jodidos. <laughs> vamos a quedar muy mal, sí. Vamos a quedar muy mal, sí. Bueno, esperamos, algún... esperamos un no. par de días. Un día. Sí. Y si no, se lo decimos a, a Bruno, ¿no? A alguno de estos, ¿no? Sí. Y ya está. Para que nos echen un cable, oye. Claro, claro. Toma. Muy bien, hombre. Pues oye, un placer, como siempre. Así que nos vemos un en placer. el siguiente, si es que nos aguantan. Lázaro. Oh, yeah. Placer. <laughs> Y Marcos, que se te debe no sé, una cenita o algo así. Bueno, una cena no nos dejan. No sé, un desayuno o algo de eso. Bueno, le una mandamos... Unas cenitas ligeras ahí. Te mandamos sí, unas una pizzas o algo, tío. Por, por delíbero. O sea, pues te, tengo un hambre ahora mismo que... Sí, igual que yo. Vaya tela. Pues oye, que lo he dicho. Un placer y nos vemos en, en otros si, y si estamos vivos. Si sobrevivimos Ale, a okay. esto. Eso es. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao.